buenas tardes, muy buenos días, muy bien, coño, muy bien. Ya estamos aquí, ya hemos venido con todos ustedes, Mademoiselle de André Flair y un servidor que mi nombre es Legión. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas, pichos del pedal. Sí, ya tenemos por aquí a Segura Puerto. Claro, echándonos la bronca merecidamente. ¿Qué está pachando? Buenas tardes para ti también. Hello. Bueno, con un poco de retraso, que es lo que nos caracteriza. Efectivamente, pues oye, estamos aquí para contaros. Bueno, en primer lugar, tenemos clásica de Almería. Bueno, ahora mismo se están dirigiendo hacia el Alto de la Fuente de Marbella. Buen vino. Marbella y la Bestia. Pues sí, Marbella está en Málaga. Bueno, pues esto se llama el Alto de la Fuente de Marbella. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, pues bueno, llevan ahí hacia ese Alto de Marbella y la Bestia y tenemos en la escapada a Sander de Pestel, que bueno, este, o sea, tiene que oler muy mal. Es que hace mucho calor en Almería, amigos. Ya, Luis Ángel Matea y mi madre y Eugenio Sánchez. Mira. Por parte del Olocometa, si mal no estoy, efectivamente. No, del Quien Farma, perdonadme. Sí que estabas mal, Que me confundió con el Colorinchi. Bueno, el pelotón está a 4 minutos 12 segundos. Buena gente el pelotón. Y bueno, oye, pues comentaros resultados de puertos que ha habido en la jornada de hoy. El Alto de la Alquería se lo ha llevado Luis Ángel Mate, seguido de Eugenio Sánchez, y el último ha sido de Pestel, que parece ser que no le querían. El sprint intermedio de Adra, el primero ha sido Eugenio Sánchez, en segunda posición el belga Sander de Pestel y en primer lugar Luis Ángel Mate. Y bueno, oye, pues también el Alto de Celín. Bueno, se ha llevado 4 punticos Luis Ángel Mate, lo que yo creo que lo ubicaría como líder de la montaña por el momento, seguido de Eugenio Sánchez y Sander de Pestel. Bueno, está trabajando el Unix Pro Cycling, el Movistar tirando del pelotón. Mira. Y bueno, ahora mismo no tenemos información de quién tira de este pelotón. En breves instantes tendremos imágenes. Breves, tarda todavía media horita. Sí, tarda un rato. Perdóname tú, ya se ha acontecido la carrera femenina élite de la prueba X2O, la penúltima ya en Kragujevac. Te lo cuento por si acaso no lo sabías, querido Manuel, a puntito está de comenzar la masculina, os la vamos a estar contando en directo, así que estad ahí al quite. ¿Cómo ha terminado la de la chica? Pues ha terminado muy bonito, 11ª posición para Leonin Benzbel. 10ª plaza para Marion Norbert Riverol. La 9ª posición ha sido para Francesca Baroni. Manon Baker ha terminado 8ª. Denise Betsema 7ª. Laura Bardenschott ha sido 6ª. Lauren Mollengraf 5ª. Lucinda Brand 4ª. Anne-Marie Wurst 3ª. Celine del Carmen Alvarado 2ª. Y Fem Van Empel 1ª. Cágate, Lorito. Ha sido un ten con ten entre Fem Van Empel y Celine del Carmen. Precioso, la verdad. Lo hemos visto por los pelos. Y maravillosa las coleguitas. ¿Cómo bueno, dejas con la general? Todavía la general no está. Tienen que sumarle lo de... Sí que está. Me estaba confundiendo porque el próximo fin de semana, el día 19, es la última X2O. Y bueno, oye, pues contarte. Cuéntanos la general, ¿cómo ha quedado? Efectivamente, pues en 11º lugar está Puk Pietersen con 15-15. Madre mía. 10º lugar también la neerlandesa Marie Wurst con 15-14. En 9º lugar, Marion Norbert-Kribegol a 14-33. 12-38 para Marianne Vos. 7º lugar para la belga Sanneke a 11.39 y a partir de ahora todo neerlandesa. 6º lugar para Nick Van Alphen a 9.49, 7.39 para Siri Van Anroy, 4º lugar para Denise Betsema a 3.52 y bueno, ya entramos en el podium. En tercer lugar está Celine del Carmen Alvarado a 2.09, a 1:02 tenemos a Lucinda Brand. Y bueno, oye, pues lideresa de esta clasificación X2O también. Tenemos a Fem Van Empel, que lo está arrasando este año y no deja nada para nadie. Hablando de arrasar, oye, Luis Ángel Mate está intentando una escapada, se está intentando ir solo. Ahora mismo tiene 5 segunditos de ventaja con Sander de Pestel y Eugenio Sánchez. Están todavía a 93,9 kilómetros de la línea de meta, están más o menos en la mitad de la carrera y bueno, pues parece que Luis Ángel Mate suelta un ataque, no me digas tú muy bien para qué, la verdad, o sea, para el puerto ya está atravesado,
A ver, 1,5 kilómetros. Ah, no, todavía a lo mejor puede ser. Todavía no. Vale, vale, vale. Bueno, pues será para eso tiene que estar, para el alto de Fuente de Marbella. Pues vale. Pues a por lo suyo, chavales, Ángel Maté, tendremos imagen en breve. ¿Tenemos imagen ya del X2O? Todavía del X2O, todavía no. Bueno, tenemos a quien sí tenemos por aquí. Dícenmelo. Es a Roberto Casas. Ay, mi madre, buenos días, bichos del pedal. Saludos desde el Quinto Valle del Cauca, Colombia. Buenos días, bicho barbado. Mademoiselle Overfer. Madre mía. Y también tenemos a Nerrens que nos dice: hola, hola, ¿qué tal? Nerrens. ¿Cómo estás? Ahí te veo, bueno, oye, banderita de leoncito belga. Ojo, cuidado. Así que, oye, bienvenido a, o bienvenido al canal de los bichos del pedal. Vamos a ver qué pasa aquí, en la edición. ¿Estás aquí, viendo tú este? ¿Estás aquí por el X2O o por la clásica de Almería? O por las dos cosas, que también puede ser, claro que claro, sí. Claro, claro, también puede ser. Pero no parte de nada, bueno. Efectivamente, bueno, en otro orden de cosas también decirte que hoy tenemos a la Bigote Gracia. ¿Cómo? En la Figueira Champions Classic. No ya tenemos, empezado hoy, claro que sí. Tenemos a Magnus Cornilsen por ahí. Tenemos a Magnus Cornilsen, tenemos a Casper Asgreen, tenemos al tirador del pelotón, Tim de Klerk. Bueno, tenemos aquí a bastante peñitas de Van Bissel. Lo que no tenemos es live stats. Pero bueno, oye, pues cuando nos enteremos de algo de esta carrera también nos informaremos, porque oye, la participación pues también está a punto de acabar, acaba en media horita. Así que en cuanto termine os contaremos cómo ha quedado la Figueira Champions Classic. Ahora nos centramos en el X2O por un lado y en la clásica de Almería por el otro. Prueba para sprinter donde las haya. Así que veremos qué pasa este año. Por cierto, Mademoiselle, tenemos primicia, ojo, cuidado. Tenemos declaraciones de José Joaquín Rojas ayer justo después de la caída. Sí, sí, oye, antes de ponerlas... bueno, están muy atentos, bichos del pedal, ahora, porque vale, pues ahora... no tiene desperdicio. Cuando tú me despacho, ¿eh? Pero bueno, antes de saludar a José Fernández, hola, buenas tardes. Hombre, bichos, nosotros Bélgica. Pedales, ¿qué se aquí cuenta? Está. ¿Cuál es el programa de hoy? Aquí atento a lo que ustedes, grandes narradores de ciclismo en castellano en YouTube. Ay, mi madre, pues hoy en el menú del día tenemos contaros el final. Del ciclocross X2O, del Raguate Cross. Queda otra prueba. Claro, la prueba más. La penúltima, y nos vamos. Efectivamente. La penúltima y nos vamos. Vaya tela. Y por otro lado, comentarte la clásica de Almería, que con esa carrera es con la que vamos a estar en directo, además de darte los resultados de la Figueira Classic, bueno, pues una carrera portuguesa que, oye, pues que también está muy bien. Y que está Magnus Cornilsen y a nosotros nos vale. A nosotros nos vale. Excusa para... ¿verdad? Y está el Wanty, también está nos el vale. Wanty, corre, cuidado con esto. Bueno, no te preocupes, que te vamos a contar al milímetro todo lo que ocurra en Craguatencross. Antonio Ruiz dice: hola, bichos, otro día aquí de carreras. Buenos días, Antonio. Qué grande tenerte por aquí. Qué placer. José Fernández dice: y buenos días también a todos los seguidores. Claro que sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la comunidad bichélica. Y ahora sí que sí, Legión, ponnos las declaraciones de Rojilla. Sí, estamos preparados para ello. Estamos preparados. Dios mío. Bueno, lo primero, quito el sonido del helicóptero para que entre por ahí. Vale, vamos a ver, tiqui, 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 tiqui. Pues eso, no sé si os enterasteis, si lo vivisteis con nosotros, sí que os enterasteis porque lo estuvimos contando. Ayer en los tramos finales ya por Cartagena, José Joaquín Rojas y Warren Barguil y otro corredor más estuvieron involucrados en una caída, pues bueno, pues bastante tonta, la verdad. Y tenemos, como os decíamos, las declaraciones de Rojillas del momento. Esto fue captado por un espectador que había por ahí, ¿vale? Así que voy a ponerme los cascos para que se oye bien. Yo también. Es que no me lo quiero. Parar la música un segundito. Sí, que no nos paramos todo. Nada. Paramos el bichicóptero. Y bueno, vamos a escuchar a las declaraciones de Rojillas tras sufrir la caída relacionada ayer. Recordemos que ya tuvo unas declaraciones con Roglic, ¿no? Hace un par de años, tres, que básicamente se reducían a Team Fla Hostias o algo así como era, no me acuerdo. ¿No era con Dan Martin? No lo sé. Bueno, en fin, esta es la reacción de Rojillas, nuestro querido Rojillas. Ay, Rojillas, cómo te queremos.
tras el fortuito accidente acontecido ayer en las calles de Cartagena. ¡Díselo, Rojillas! ¡Aquí viene! ¡Espera, espera! Yo pincho también la imagen. ¿Está puesta? Está puesta. Está puesta, está puesta. Está puesta la imagen, está puesta. ¡Ole, ole! ¡Vamos! ¡Tío, colega! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Madre mía! Se han caído algunos, hostia, hostia, hostia. Hostia, tío. Madre mía. Bueno, casi se infla, hostia. Sunoma quiere un Sunoma. Puto retrasado. Puto retrasado. Y casi. De hecho, bueno, porque va ahí. Bueno, pues ahí, por así decirlo, la gente que encargada de la seguridad de la carrera. A pararle, más que a levantarle, ¿sabes? Porque de hecho hacen un muro frente a Rojillas y me dicen, bueno, a lo mejor infla hostias a Warren Barguil y las tenemos preparadas. Sí. Cuidado con Rojillas, que tiene pinta bueno, de dar las finas. Vamos a ver. Tiene pinta de dar las finas. Varias cosas, Rojillas, joder, pues el chaval se ha confundido, te ha tocado a ti, pues mala suerte, chato. Sube el pan, sube el pan. Con un cabrón de Rojillo sube el pan. Pero bueno, ya está. Ahí la anécdota del día. Bueno, tenemos por aquí a Dexter Piti. Buenos días, Dexter. Saludos desde Palava Chiriquí en sintonía. Un gran abrazo hasta allá. ¿Cómo estamos, Dexter? Espero que estés bien y bueno, ¿qué se te antoja a ti por esta clásica de Almería y por este ciclocross? Oye, veo que sigue sin funcionar lo del chat, Veo que sigue sin funcionar lo del chat en directo. Bueno. Yo me voy a sonar los mocos, pero no en directo, ¿vale? Que poner esto al mudo. Oye, pues, ¿qué le vamos a hacer? Se la viste, bueno. Tranquila, dime. Bueno, que esto está a punto de empezar, se supone. ¿A qué hora empezaba el ciclocross? Que no termina esto de... Es que no lo veo, por eso digo que me lo muevo un segundito. Tres, a las 3, pues ya debería haber empezado. Vamos a actualizar. Pues no ahí. Ha sido tocar y ya lo tenemos. Nada, no sé qué coño pasa con el chat. Chicos, que debería estar saliendo en pantalla. Pero esto no. Bueno, pues no funciona. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Vamos a centrarnos en esto, ¿vale? Ya tenemos aquí a la peña lista, preparada. No hay ni lifestyle ni hostias, ¿eh? Así que hay que estar con un ojo clavado aquí. Bueno, lo que van saliendo lección. Bueno, dime. Lo que van saliendo lección, permíteme. Bueno, ya ha finalizado. ¿Cuál? La primera edición del UAE Tour femenino. Así que. La etapa de hoy, dice. La etapa de hoy y el Tour en general. Ah, sí, hoy era ya. Y hoy era la última etapa de. No nos han esperado. Del UAE Tour femenino. Entonces, bueno, contarte pues el top 11 de la etapa de hoy y luego ya pues leerte la clasificación. Wenduyo Wonkenovi. Entonces, 11º lugar para Marta Lash, la polaca del Ceracitit. Al llegar masiva al sprint ha sido hoy. 10º lugar para la italiana Ilaria Sanguinetti del 13 Gafredo. 9ª la francesa Gladys Belhoust de la Française de Gé. 8º lugar para Sara Roy del Canyon. 7º lugar para Georgia Baker. 6º lugar para María Julia Confalonieri del Unex Pro Cycling. 5º lugar para la neerlandesa Milène de Soete. Del Ceracity. 4ª posición para Emma Noscar del Parte del Movistar. 3ª posición para Lorena Vives del SD Worlds. Arranca la carrera. Ahora os contamos. Wattencross, madre mía. 2º lugar para Kiara con Sony. Y finalmente la victoria ha sido para Charlotte Kuhl. Pero me está saliendo la de la etapa, ¿no? Y la de la etapa. ¿Cómo se ha quedado? Yo te voy contando aquí, vale, si veo algo, ¿vale? De momento nada reseñable. Dime. Y bueno, pues oye, la general, os cuento también top 11, 11º lugar para Claire Stills del Israel, 10ª posición para Marine Meijerin del ZAAF, el equipo español, 9º lugar para Lian Lippert del Movistar, 8ª posición para Esme Piperkamp, ¿qué pasa? De momento el grupo compactado, Felipe Ors bastante bien colocado en la cabeza del grupo, Le tenemos por acá, el Arensuik llevando a todo el grupo, nada reseñable de momento, el grupo compacto, dime, perdona. Bueno, pues 7ª posición del UAE Tour femenino, Soraya Paladir del Canyon, mira. 6ª posición para Micaela Harvey del UAE, 5ª posición para la suiza Elise Chabé del Canyon a 1.58, 1.35 para Anna Sockley del SD Worlds.
y vamos ya entramos podio. En el podium, madre podium mía. Italiano. Cuéntanos. En tercera posición ha quedado Silvia Persico del UAE, vamos. A 1.18. A 7 segunditos ha quedado Gaia Realini del 3. Cuidadín, y finalmente, vencedora de la primera edición del UAE Tour Femenino, Elisa Longo Borgini. Ahí la tienes. Poca la broma. Tienes. La regularidad se la ha llevado la corredora del DSM Charlotte Kuhl. Porque desayuna Tibis. Y la vencedora de la etapa de hoy. Y el mayor de la juventud se lo ha llevado la corredora del Trek, segunda de la general, Gaia Realini. Por equipos, pues no lo tenemos. Así pues no lo tenemos, bueno, pues te cuento aquí porque está la cosa muy tensa en Krahwaten Cross, en esta penúltima prueba de la competición X2O de este año. Recordar, la única que se mide por tiempo, no por puntos. Sigue Lauren Swiss comandando el grupo en cabeza. De momento no hay roturas demasiado significativas en el grupo, así que todavía puede pasar de todo. Felipe Ors le vemos muy bien colocado y no estoy ahí hablando de cosas chungas, ¿vale? Ha habido, pues oye, por contarte, ha habido una curva que ha cogido la bici y la ha llevado en volandas, ha hecho toda la curva como si de un compás se tratase, tiene toda la fuerza, tiene todas las ganas, mogollón de arena en Krahwaten Cross, mucho rato bajados de la bici y la peña, se está empezando a abrir un pequeño grupo de unos 5 corredores en cabeza, se va filtrando ahí la paja del trigo, pero todavía no hay calvas especialmente llamativas, queridos amigos, muchos patos por todos lados porque esto es X2O y Lauren Swick sigue en cabeza comandando como un fenómeno, como un titán, Mambuaset, ¿qué te parece? Qué maravilla. Bueno, pues también en ese primer grupo está Lars van der Haar. Mira, de hecho, de este segundo grupo de perseguidores lanza un ataque Joris Nieuwenhuis. Así que bueno, vamos a ver si les caza. Oye, por otro lado, Te cuento, antes de que me sigas contando, coronado ya en la clásica de Almería, recordemos, estamos hoy con 6 ojos, coronado ya el alto de Fuente Marbella, efectivamente aquel ataque de Luis Ángel Mateo fue para llevárselo y se lo ha llevado, 4 puntitos para el chaval. Eugenio Sánchez del Ken Pharma se lleva 2 puntitos y Sander de Pestel del Team Flanders Valois, 1 puntito para el cuerpo, con lo cual ahora mismo se pone líder en la clasificación de montaña Luis Ángel Maté. Y con 10 puntos queda un puerto de montaña de cuarta, con lo cual, si no me equivoco, ya lo tiene, ¿no? Yo creo que ya lo tiene, sí. De hecho, Eugenio Sánchez está con 10 puntos. Ya está hecho. Y Sander de Pestel tiene 3 puntos. Pues nada, que a Char Pestel le toca. Nada, lo tiene ya el maillot de la montaña para el Euskaltel Euskadi, claro que sí. Joder. Bueno, oye, deciros. ¿Qué pasa? Nada, que me informan por WhatsApp de la muerte de una persona en el mejor momento que se puede informar a alguien de la muerte de una persona, madre mía. En fin, aquí seguimos la carrera. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Lauren Swick? Han tomado la delantera aquí Van der Haar y a ver si vemos quiénes son. Sí, a ver, Lars van der Haar es el que ahora mismo va en cabeza de carrera, que acaba de lanzar un ataque. También tenemos ahí a Kevin Kuhn y a Vincent Bastens, que bastante tiene con lo que pisen. Sí, claro que sí. Y bueno, sí, también a Lauren Swick, así que ojo, cuidado y cómo se presta el tema. No tenemos ni Stanley, soy de esto. No, Stanley sí que tenemos. Joder, macho. Stanley sí que tenemos. Ya, pero hay que rebuscarlo, llegan a los tablones. ¿A quién tenemos en cabeza? Es Van der Haar, Van Hurenhout, no me ha dado tiempo a verlo, mi madre. Ya, Vincent Bastens, ya tenemos. Tomando la curvita. Ahí viene Jorginho Kevis, a su rueda, Eli Iserby también. Está Felipe Ors metido, ahí viene, cuidadito. Efectivamente, sí, así que bueno. Oye, Felipe Ors en la general de aquí del X2O, ¿cómo le tenemos? ¿Le tenemos bien? ¿Le tenemos mal? Ni mucho ni poco, sino todo lo contrario. El que vemos que visiblemente está fuera de este grupo es a Michael Van Hurenhout. Está en el puesto 32 a 26 claro, minutos. Claro, sí, es que ha participado en muy poquitas carreras. Nada. Así que bueno, oye, que te quería yo contar brevemente, si no te cuento el top 3 y dícemelo. Ya está. Porque es que en el Tour de Lomar... Es verdad, tenemos noticias frescas. Dime. Y bueno, pues en el Tour de Lomar, en la etapa de hoy, ha ganado Jesús Herrada. Toma ya. Que alegra los corazones y bueno, también... Que se retira este año, ¿no? ¿O es José Herrada el que se retira este año? Es Jesús el que se retira. Bueno, mira, bueno, creo que se retiraron los dos. Ya me haces dudar. Pero bueno, oye, pues en otro orden de cosas, deciros que bueno, pues también en 12ª posición ha quedado Víctor Angelotti, el monacense del Burgos BH.
que siempre nos gusta el Burgos BH. Bueno, pues Cristian Rodríguez del Arqué en octava posición, Alexei Lutsenko en sexto lugar, Mateo Jorgensen también del Movistar Team en cuarta posición, sumando puntitos. Hoy ha sido la etapa 2, ¿no? Sí. Hoy ha sido la etapa 2 y bueno, pues lo que es okay. El podium, en tercera posición ha quedado Diogo Ulisi del UAE, segundo lugar del Lotto Destiny Maxim McGills. Y efectivamente una victoria que se marcha al Cofidis y se marcha para el palmarés de Jesús Herrada, lo que le ubica como bueno, pues líder de la general ahora mismo. Vale, es José Herrada el que se... Ah, es José Herrada, ya parecía este año, yo de... Perdonad, hermanos Herrada, Herrada Bros, que erremos el... Krawattencross. Es lo que tiene. En fin, ¿qué pasa en Krawattencross? Pues que aquí sigue, ¿quién es este? Lars van der Haar en cabeza, cuidadito, tiene cierta distancia, tendrá unos 2-3 segunditos para con Lauren Swig. A Lauren Swig le persiguen otros dos que desde aquí no vemos quiénes son. Es Kevin Kuhn. Kevin Kuhn. Uno de ellos. Vaya ojo. De hecho, vaya ojo, Eli Sevilla lanza un ataque ya para conectar con este grupo. Y bueno, pues oye, vamos a ver qué ocurre, qué pasa. Sí, let's Kevin Kuhn es el del Faso Intermarché y el otro, pues eso, del otro equipo. No es Corne Van Kissel esta vez, ¿no? No es Corne Van Kissel, no, es que ya nos hemos quedado. Fe de ratas, que no puede ser esto. Bueno, pues aquí siguen en la primera vuelta, si no me equivoco, ¿verdad? Madre mía del amor hermoso, contaros que de momento en la clásica de Almería, el pelotón 3 minutos 25 por detrás de los tres escapados. Os le recordamos, Ander de Pestel, Luis Ángel Maté, que ya tiene matemáticamente ganada la competición por la montaña, y Eugenio Sánchez, ahora a puntito de terminar la primera vuelta en Krawattencross, en esta penúltima carrera, en esta penúltima oportunidad de conseguir tiempecito en el X2O. Tenemos en cabeza a Lars van der Haar, atravesando en este momento la línea de meta. Lauren Bravo Swig. Chaval, Lauren Swig segundo. Y luego ya segundito. Viene en este grupo, ojo, que lanza ahí un All ataque party, Nieuwen Huis, pero bueno. Entra Kevin tercero Kuhn, que... Vincent Bastijn, Nieuwen Huis, Eli Iserby, Dan Zuete, Nils van de Putte, Pin Rojas, Felipe Ors décimo, a 12 segundos, Ryan Camp. Ojo, cuidado, ¿eh? Sí, bueno, y todos los que vienen por detrás, cuidado. Que son huevo y medio. Oye, muy bien, Felipón, muy bien, Felipón. Muy bien, Felipón, claro que cuéntame. Sí. Cuéntame. José Fernández dice, el ciclocross de hoy participa a las estrellas masculinas de la disciplina. Hombre, seguro que le preguntes. Si preguntas a las madres de cada uno de los que están, te van a decir que sí. Vamos, a la triada banal, los tenores no están. No está ninguno, de hecho. No están hoy. José Fernández dice, el español acompañado a Lauren Swig no es mala señal, ¿no? De momento, bueno, pues está en el grupo de perseguidores, bueno, vamos a ver si definitivamente no sacan tantísima ventaja. A ver. Pero bueno, lo que está claro es que, bueno, ahí en cabeza, de hecho, Eli Servit aprovecha, se baja de la bicicleta para ganar unos metros sobre la bici y ponerse a rueda de Kevin Kuhn. Ahí, al ladito del laguito, claro que sí. Así que bueno, sí, Felipe Ols a rueda de la bici. Esta curva ha tenido antes Inge van der Heijden un traspiés que le ha hecho perder la carrera y todas las opciones por ella, pero bueno, hay muchos cachos hasta el culo de arena, ¿vale? Ya no, aparte de lo que son areneros como tal, la orografía por la que pasan tiene mucho terreno arenoso, con lo cual la bici sufriendo, pero continúa Van der Haar en cabeza, tiene en Van der Haar la victoria, cágate lorito, le persigue Lauren Swig, el campeón de Lucy World Cup, ay mi madre, de este año, y por aquí viene Kevin Kuhn poniendo un poco de sabor aquí, poniendo un poco de sabor allá. De momento, Lot of Tension, estamos en la segunda vuelta, aún no tienen decidido cuántas va a haber que dar. Yo calculo, viendo lo que han tardado la primera y tal y cual, que van a ser unas 7-8 vueltas, pero estamos aquí también para equivocarnos, queridos amigos. ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Cómo lo estáis viviendo en Almería, por otro lado? Sigue la fiesta como estaba, 3 minutos 25 entre el pelotón y la escapada formada por Sander de Pestel, Luis Ángel Maté, ganador ya de la montaña, y Eugenio Sánchez, que ahí está, haciendo lo que tiene que hacer, haciendo para lo que le pagan. De momento aquí estamos en el X2 en Krawattencross y sigue el Lars van der Haar en cabeza como un fenómeno, como un titán, le persigue Lauren Swig. Con la una distancia prudencial, lo justo para no perderle, lo suficiente para no chocarse, y para adelante que van por el bosque este que tienen aquí montado. Sí, por el bosque este, pero vamos a ver Lars van der Haar cuánto aguanta, porque la verdad es que siempre suele ir
en las primeras vueltas bastante activo, Sí, pero sí. luego, vamos, o sea, luego no puede con las gónadas. Bueno, Entonces, pues bueno. bueno, vamos a ver si finalmente lo logra mantener hasta el final. Veremos, Bueno, veremos. oye, Dime, aquí en dime, Almería, vamos a ver ¿qué qué está pasa en Almería? pasando. Cuéntame. Nos quedan ya poquitos kilómetros para el sprint de intermedio en Bala Negra. Ojo, ¿Cómo, cuidado. cómo, cómo? Sí, bueno, porque también tenemos metas volantes al ¿Qué te sprint. Ya parece? solo nos quedan dos, esta de Bala Negra y, Bala Negra. bueno, pues a escasos 25 kilómetros a meta, Las Gules. el de Roquetas de Mar. Así que bueno, vamos a ver también cómo se va comportando el pelotón, que ya está empezando a recortar distancia. Ahora Mira, mismo se mira. ubica a 3.50 respecto a la escapada, que os la volvemos a recordar. Tenemos por parte Remember, del Game Pharma Eugenio Sánchez, por ¿qué me parte de dices? Euskaltel Euskadi a Luis Ángel Maté, y Unbelievable. por parte del Baluas, del Team Flanders, del equipito, Ay, Dios mío. tenemos a Sander de Pistel o de Pestel, o Cuidado, como se diga cuidado, esto en cuidado, belga. cuidado. Ayúdame, José, que no tengo ni idea. Bueno, vamos a ver, continuamos por aquí. Le está metiendo ahora un ataque Eli y Servit Él es Servite y desde Protege. el grupo de perseguidores para Cuidado, tratar de cuidado, conectar con cuidado, que la quiere lo Pestwick. suyo, que quiere lo A suyo. su rueda Kevin Kuhn, luego tenemos a Vincent Que bastante Bastains, tiene con lo Jeremy suyo. Dan Suete también está ¿Y por asoma ahí. por el Felipe Orso? Y Me la ha asoma parecido a Felipe mí. Orsi Sí, no, última no, no. posición Sí, dentro de este cuidado, grupo. cuidado, Sí, cuidado, sí. cuidado, cuidado. Cuidado que tenemos a Felipe Dos acercándose a los tablones, dispuesto a dar un saltito, otro saltito, tablones 22, claro que sí, qué grande eres, Felipe. ¡Vamos, Felipe! ¡Qué grande! El Bueno, en fin, que seguimos con la desde luego fiesta. no es Van Hulenhout cuñado, está ahí, es ¿eh? Van Está Hulenhout pasando las muy juntas, atrás. sí. El campeón europeo, la verdad es que va con una reventada fina. Ojo, Bueno, no te voy a hacer ojo, fallar, cuidado, Bici, salida cuidado. de cadena, creo que es Número 8, Colman Van Kissel, Kiesel. Colman Kissel. Esta vez no ha sido culpa del Iservite, No, 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 esta vez no. no lo De puedo culpar. hecho, con Van Kiesel, bueno, oye, pues ahí le tenemos que ha tenido que ubicarse ya la cadena, lo que le ha hecho perder muchísimo tiempo. Ya el Claro. Iservite al suelo, ha caído como un saco de patatas. Bueno, hombre. Lo que aprovecha Kevin Kuhn y el resto que vienen por detrás para adelantarlo. Increíble, increíble, Ya les maravilloso. tenía ahí, ya Ya les estaba rueda tenía. de Lauren Swick, pero finalmente, pues oye, se ha caído en Dura plan la de vida, ¡oh! suave es la noche. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, suscribirse, oye, darle al like. Estamos aquí en directo. X2O, Krahuaten Cross, Clásica de Almería. Lo tenemos todo y más. En Almería, cuidado que está recortando tiempecito el pelotón respecto a la escapada, ¿eh? 2 minutos 46. Ahora los escapados van a afrontar el descenso de aquí del montañismo que tienen montado. Ahí podéis ver el perfil, si no me equivoco. Sí, señor, lo podéis Sí, ver maravillosamente porque somos unos fenómenos, somos unos artistas y se nos. Y ya está. 2 minutos 46 bueno, ahora mismo pues tienen. ahora 17 mismo graditos en Almería, ¿eh? Igualito que en Krahuaten Cross. ya, Madre mía. igualito que en Krahuaten Cross. Bueno, Eli y Servit corriendo muchísimo para Haciendo lo que tratar de puede. ubicarse de nuevo donde Pero estaban. Van der Haar sigue poniendo distancia, Sí, ¿eh? Lauren Van der Swick consigue Haar y mantener Lauren el Swick. ritmo. Sí, pues, se están yendo. Y bueno, pues Eli y Servit, de esa caída que ha sido una pérdida de equilibrio, no ha sido muchísimo más. Muy peligroso de cara a los corredores que venían detrás, porque Oye, han cómo tenido que molan los llevar la bici. toboganes que tienen montados en el parque Sí, este, ¿eh? la Cuidado, verdad es que tiene un cuidado. recorrido de X2O. Me molaría ir simplemente por verlo todo de patos De gigantes. patos gigantes. Entonces, bueno, es algo que me motiva mucho dentro de mi diatriba vital. Bueno, pues eso cuando nos toque una furgoneta, cuando nos toque una caravana, nos vamos a Bélgica porque ver X2O desde España, como no lo veas por la tele, Ya, estás ya, ya. jodido. Así que buen apoyo a la comunidad ¡Cállate, nigeriana. cojón! Oye, malos de pedir, pero peores de robar. Ahí tenemos Ah, el PayPal. Nos puedes es mandar verdad, un es un PayPal, superchat de estos. ¡Superchat! Que no sé, Te puedes hacer miembre, puedes hacer lo que quieras, se supone incluso. que nos dan propina por esto. Te puedes No, hacer que no quiero, miembro que no tengo para yo dinero, no contenido tengo yo dinero. Pues ilimitado. suscríbete sin más, si no puedes, Claro, claro. tal, suscríbete Pues sin más, te parecerá suscríbete que a poco, nosotros nos te ayudas parecerá poco, ay, mi un madre. puñado. Bueno, Bueno, oye, van a pues empezar ya las vamos a imágenes en ver. Almería, Sí, ¿eh? Por fin vamos a tener sí. imágenes. De momento, antes de que nos lo pinchen por la tele, ya te voy contando que la cosa sigue exactamente igual que hace medio minuto. 2 minutos 46 entre el pelotón, en el que hay unos 141 corredores, y el grupo de tres escapados, que llevan escapados, Dios nos el tiempo ya. Sander de Pestel, Luis Ángel Maté, Eugenio Sánchez. Luis Ángel Maté, que ya puede descansar tranquilo, que la victoria de la montaña se la lleva a él. Ahora mismo en la tele podemos ver imágenes de la línea de meta en Roquetas de Mar. ¡Ay, mi madre! ¡Qué lugar, qué paraje, qué bueno hace en Almería hoy! ¡Madre mía, termina!
termina en la segunda vuelta. En X2O, en Krawattengross termina en la segunda vuelta. Esta vez es Lauren Swick el primero en pasar bajo la banderola. Seguido, pegadito a él, ha pasado Lars van der Haar. Kevin Kuhn a 8 segundos. En fin, toda la fiesta, ¿eh? Felipe Ors ahora mismo en décima posición a unos 12 segundos. Muy bien, Felipe Ors. Muy bien, Felipe Ors. Sí, de hecho, en ese grupo de perseguidores van Kevin Kuhn, Vincent Bastien, Corrin van Kiesel, Eli Iservit, Dan Sweten. Y bueno, otros tantos que no me ha dado tiempo a verlos. Así que bueno, ahí también tenemos a nuestro querido Felipe Orts, claro que, sí, que también nos da muchísimo placer, claro que sí. Wow. El caso es que ya empezamos a tener imágenes de la clásica de Almería. Sí, sí. Pues bueno, oye, destacaros que se sigue manteniendo aquí la misma escapada. Parece que el final es circuitesco, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. Tienen un jare ahí, no sé cómo explicaros cómo es el final, porque dan vueltas sobre partes del inicio, en fin, una puta locura. Ya sabéis, termina al Sprint, la clásica de Almería, mitiquísima carrera andaluza para sprinters donde las haya, pero oye, para sprinters que también estén dispuestos a sufrir, ¿eh? Por lo que veo en las imágenes hay vientecillo, ¿eh? Los sí, 17 sí. grados que pone aquí que hay, engañan, pero bueno, ya son 17 grados, ¿eh? Hombre, con ya... más que jodes, yo ya con 17 años, grados, por favor. Grados, grados. 17 grados, es que se me ha ido la pinza. Con 17 grados, vamos, o sea, yo me voy allí, que me lleven y, oye, pues me pongan una casita con terracita. Vamos, oye, así de José ¿qué, Fernández ¿qué nos cuenta? Dice, pues que lo disfruten. El Miguel Ángel Maté de su victoria en la meta volante. Yeah, Luis, yeah. Ángel, Luis Ángel Maté de Miguel Ángel, nos ha dicho José Fernández. Pero bueno, no pasa sí, nada. Sí, el tío que, bueno, recordamos en la Vuelta a España que dijo de, bueno, cuánto tiempo llevo en la escapada, así planto árboles en mi pueblo y alrededores. La verdad es que fue un tremendo cumbión, porque la verdad es que tampoco te creas tú que se mantuvo muchísimo tiempo en la escapada durante la Vuelta a España. Un poco bluff aquello, un poco bluff. Un poco bluff. Yo he pensado, digo, bueno, pues le dejarán, porque es muy vale. bonito. O sea, pero, se centrará él en ello, pero no, tampoco. Pero ni se centró nada, él tampoco. En ello, ni un día o dos. Detalle, un día o dos por hacer y fuera, la sí. foto, en fin. Pero bueno, oye, a todo el apoyo al Luis Ángel Maté, por a la que te criaste. ¡Hombre, cómo estamos! Dice, ojo con Iservit, que viene empujando como loco. Que quiere lo suyo, quiere lo suyo ahí, Iservit. Cuidado con él, Iservit, y proteged, que quiere lo suyo. De momento, complicado lo tiene, porque cada vez es más amplia la distancia que marcan estos dos titanes. Lauren Swick, recordemos, campeón de Lucy World Cup de este año. Junto a él, Lars van der Haar. Ha estado tirando bastante rato Lars van der Haar, pero esta vez Lauren Swick ha dicho, oye, tronco, como sigamos de este reading, veo que al final nos pillan, madre mía del amor hermoso. Felipe Ors muy bien colocado en el grupo de perseguidores, en el grupo de cabeza sub cabeza, madre mía, en el grupo de cuello. En el grupo de así. Cuello. Y Jorge Quis que quiere pillarles, creo, ¿eh? No, es Pim Ronja. Es Pim Ronja, sí, Pim la ausencia Ronja. De barba le delata. Y bueno, oye, pues aclarar, Lars van der Haar. Madre mía, este chaval se está pegando unas carreras cada vez que va por esa recta. ¿Cómo va a dormir el chavalote hoy? Dime. Sí, sí, sus padres están tranquilísimos. Nos ha jodido. A ver, deciros, recordaros que Lars van der Haar fue campeón europeo no en esta edición 2023, sino en la anterior, en la edición 2022. ¿Te acuerdas? Ahora mismo se mantiene como campeón holandés y sí, vamos, o sea, está metiendo ahí unos arreones. Eli Iservit, no sé si la has visto, a la que te criaste, ha tenido una caída muy tonta, vale, vamos, justo, simplemente sí, sí. En un giro ha perdido el equilibrio y se ha caído ahí en la tierra, vamos, nada que lamentar. Pues y por eso está ahí como un toro tratando de pedalear fuerte para bueno, pues para que al final tanto Eli tanto Lauren Swick como Lars van der Haar no se le vayan tanto. Como un toro tenemos a Arnaud Eli en la clásica de Almería. Sí, joder, sí, qué virilado, madre mía, si lo intentamos no nos sale. De momento la cosa, oye, sigue recortando distancia el pelotón para con los tres escapados. Han recortado ahora mismo ya hasta los 2 minutos 08. Cuidado, les separa un kilómetro y medio más o menos a los escapados del pelotón, al pelotón de los escapados. Los escapados continúan siendo los que eran, es lo que tienen, es lo que hay. Sander de Peste, Luis Ángel Maté, Eugenio Sánchez. Hola. Madre mía del amor hermoso. ¿Se le ha enganchado la bici a Eli Iservit en los tablones? No, es Eli Iservit. Ah, vale, pues es perdóname otro. Tú. Y en Almería, joder, si esto no es el desierto de taberna, se le parece mucho, queridos amigos. Nos ha hecho mucha ilusión poner en la cartera hoy al fotograma este de La Muerte Tenía un Precio. Creo que de La Muerte Tenía un Precio, o de una de estas, no lo sé. En fin, ¿qué está pasando? Bueno, pues te cuento, ha sido, vamos, del equipo de Eli Iservit, ha habido un corredor que ha tenido ahí también una trastabilla en los tablones.
El número 14. El número 14. Pues de hecho, Eli Servit ya está por delante de por delante de Joris Vieuwenhuis. Y de hecho lanza un ataque ya para pillar a Pim Rojar y ubicarse ahí bien. No te puedo decir quién es porque en el Star List que he encontrado no hay números. Ay, la leche. Te dicen quiénes están con el orden que les ha dado la gana, con orden alfabético, por lo que veo, sin más. Madre mía, nada, chica, hermoso, es lo que hay, oye, es lo que toca. Pues bueno, pues seguimos. Ahí tenemos a Pim Rojar como dándolo principal todo. Perseguidor, efectivamente dándolo todo. Parece que aquí en Almería el pelotón está tratando de recortar después de este descenso del puerto. Es lo que tiene que hacer. Bueno, oye, pues vamos siguen descendiendo, siguen descendiendo. No es que la cámara esté girada, es que están descendiendo la peña. Vemos el mar de fondo, olor a salitre y brea, madre mía del amor, hermoso feeling like summer. Pero estamos en lo más crudo del club de invierno, cuidadito con esto. El pelotón sigue persiguiendo, siguen recortando, ya están en 2:05. Bueno, tampoco han recortado mucho desde la última vez, pero algo han recortado, que eso siempre es reseñable. Así que a ver por dónde sale el sol en X2O, en Craguat, en Gros. La fiesta sigue un poquito como estaba. He dejado de mirar 2 segundos y no sé si se ha cambiado algo. Todo igual, ¿no? Lauren sí se coloca en cabeza, Van der Haar persiguiéndole, se han cambiado un poco los papeles, pero es lo que hay. Cuidado porque ¿quién era el que llegaba? Ya lo dijiste antes, Pim Rojar llegando a ellos, Bueno, todavía tendrá como unos 5 o 7 segundos de diferencia. La distancia entre Pim Rojar y el grupo que le persigue, en el que está situado Felipe Ors, es menor que la que hay entre Pim Rojar y los dos de cabeza. No sé si me he explicado, pero hay que dar dicho, claro que sí. Vámonos, pues que está la fiesta montada. Si tenemos aquí el Star List. ¿Qué va, nada. No sé por qué, tío. No sé por qué este maltrato a X2O. Que en X2O la información va un poco justa. Y es bueno, oye, tenemos por aquí de la clásica de Almería, tenemos al Unix Pro Sailing. Manejando la cabeza del pelotón, sí, manejando la cabeza del pelotón. Tiene ahí metido con un Israel. Me voy a ir a por café porque me espera que el café venga solo. Estamos apañados. Vete a por el café. Y bueno, tenemos ahí a Tobias Halland Johansen, a Alexander Kristoff. Bien situados por delante del pelotón. La cabeza del pelotón se estira. Estamos a 77 kilómetros a meta. Y bueno, todavía tenemos muchas historias que contar de esta clásica Almería. Que bueno, yo viendo así el perfil, yo creo que hoy es día de mojarse, ¿no? A ver quién gana. Yo creo que hoy es día. Ahora cuando venga la legión hablamos de esto, pero yo creo que es día de mojarse. Bueno, me voy al ciclocross. Lauren Swick y Lars Van der Haar, Pim Rojar, seguido de Eli Servit Nieuwenhuis y Soete a 14 segundos. ¡Ojo, Felipona! 19 segundos entrando en séptimo lugar con todo este grupo, con Van de Putte, con Kevin Kuhn, con Bastens. Y bueno, oye, pues ahora llega otro grupo tal. Ojo, en séptima plaza, Felipe Orch. Voy a decir Luis Ángel Marte, que le estoy viendo en la otra pantalla. ¡No! Felipe Orche, muy bien posicionado y además apretando bastante. No sabemos cuántas vueltas les quedará a esta peñica, pero bueno, lo que está claro es que todavía les tiene que seguir apretando al pedal. Ahora mismo en cabeza en este grupo de dos, Lars Van der Haar, seguido Eli Servit, Pim Rojar en tierra de nadie, y luego a continuación Eli Servit comandando el principal grupo de perseguidores con Joris Nieuwenhuis a su rueda. Y bueno, oye, pues tratando de alcanzar ya no solo a Pim Rojar, sino las primeras plazas. Madre mía, aunque el resto corre, que se la espera. Ahí también tenemos a Kevin Kuhn, a Corne Van Kissel. ¿Han dicho ya cuántas vueltas van a ser? No. ¿No lo han dicho? Ahora no lo dirán, por cierto. En Almería quedan 75,5 kilómetros para la línea de meta. Pasaron a debajo de un puente y sin más, sin pena ni gloria. Seguimos en Bélgica, seguimos en Kragujevac, seguimos en Lille. Ahora mismo es Lars Van der Haar el que toma la iniciativa, el que toma la delantera por delante, válgame la rebuznancia, de Lauren Swick. Lauren Swick persiguiéndole tranquilito, pero a fuegote, vigilando de cerca al colega, claro que sí, viene detrás de ellos. ¿Cómo se llamaba este hombre? Pim Rojar, se me va la olla con el queso, quiere pillarles, pero todavía no les pilla. Cada vez le sacan más distancia, no sabemos exactamente la distancia, porque no hay lepstas por ningún lado, pero bueno, viendo aquí la tele, está como a tomar por culo y medio, ¿vale? Persiguiendo a Pim Rojar, tenemos a toda la grupeta de gordos, entre ellos Felipe Orr, Eli Servit, Joris Nieuwenhuis,
Y bueno, pues unos cuantos más. Así está el patio, así está el percal. En Almería, por otro lado, cuidado que siguen recortando. Venga a recortar, que parecen ministros esta peña. 1:45 ahora mismo tienen de diferencia el pelotón frente a la escapada. Estaban a 12 y pico hace un ratito, así que venga, acelerando, hay que esperar un día. Quedan 75,3 kilómetros para llegar a la línea de meta situada en Roquetas de Mar. Y Roquetas de Mar, qué lugar, qué maravilla. ¡Qué parajes, mademoiselle! Bueno, vámonos, suelta, a modificar. Suelta el grupo Eli Servit y se lanza ahí como un titán para pescar al resto de corredores aquí en Krahwaterkross. Y bueno, Legión, ¿nos mojamos en la victoria de Almería? Yo noto en la patata que Gaviria la va a liar, ¿eh? Lo noto en la patata, no me digas por qué. Yo, fíjate, yo también. Pero para no que va a pillar cobertura Gaviria desde... Para no quedarme con lo mismo, voy a hacer una apuesta loca. ¡Ay, madre! ¿Vale? ¡Ay, mi madre! ¿A quién? Y me voy a quedar con Alexander Kristoff. ¡Coño! Claro, yo creo que, bueno, ya no es la primera vez que... Uno de los pocos que no he puesto en la cartela, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, a ver, te desarrollo mi respuesta, como los exámenes. Sí, sí. El caso es que Alexander Kristoff va tirando el 1X del grupo, está bastante interesado. Bueno, que no tienes por qué justificar tu teoría, pero justifico mi teoría, vamos a ver. O sea, en los sprints lo peta bastante. Y yo creo que va a intentar lucharlo hoy. A mí Alexander Kristoff me cae bien. Así que bueno, oye, por no decir lo mismo, aunque bueno, recordemos que también está ahí el Ineos, también tenemos ahí a Molano por parte del UAE. También hay bastante mandanguita por todos lados. ¡Hombre! Sí que funciona el chat. ¡Coño! Ha empezado a funcionar solo. Vale, ya funciona el chat. Es un misterio. Qué maravilla, qué alegría. No sé lo que ha cambiado. Yo no he tocado nada. Solo me he levantado agua por café. Ah, bien, bien. Pues a lo mejor era lo que hacía falta. Levantarse por café para que esto funcione. What a wonder. Y bueno, oye, pues yo también, Arnaud Elie, yo es que este año es mi corredor favorito, ¿vale? Dice José Fernández. Dice José Fernández, lo de Luis Ángel lo digo porque tampoco está para tirar flores. ¡Ay, mi madre! No sé si lo has hecho aposta o no, pero qué bien te ha salido, madre mía. Oye, cómo se le están dando los tablones a Felipe Os, ¿eh? Cómo se le están dando. Nos hemos mal acostumbrado a ver las carreras de ciclocross con lifestyle. Sí, sí, la verdad mucho, es que sí. Cuesta mucho enterarse, un poco, ¿eh? Ojo, cuidado. Chip. Bueno, de hecho ahí teníamos a Jens Adams también tratando de conectar con el grupo. Y bueno, pues ahora mismo nos enfoca en el pelotón de Almería. Ahí le tiene. El Jura es al completo, un loto infiltrado. No sé si es mi amigo. No lo sé, es que se tienen que acercar un poco, por lo menos para verle la cara, el dorsal, algo. Bueno, también tenemos al equipo de Nibali por ahí. Y claro, bueno, claro. Ya Pin Ronhard, a puntico de ser pillado por Eli Servit y Plotegel. Al equipo de Nibali, por cierto, que le están invitando a todo. Sí. Siendo equipo de nuevísima creación, le están invitando a todo porque es el equipo de Nibali. Si claro, no... Claro. Un equipo así recién fundado no está en tantas carreras ni Dios que lo ha fundado, ¿eh? Claro, claro, las claro. Cosas como son, las cosas como son. Hombre, vamos a ver, el negocio es el negocio y los contactos son los contactos. Eso es así, claro que sí. Madre mía, business on business. Bueno, pues aquí seguimos, aquí continuamos. Ahora mismo es Lars van der Haar el que está en cabeza. Ahora mismo es Laurens Zwick el que le persigue. Y ojo, cuidado, porque el grupete tras de ellos está cada vez más cerca. Bueno, estas curvas engañan. A la que el Eli Servit cerrando a Pin Ronhard. A todos, y cerrando a todos. Haciendo... definiendo la carrera como claramente para uno de los dos que están en cabeza, Laurens Zwick o Lars van der Haar. Eli Servit cada vez que hace algo sube el pan, ¿eh? Oye, Felipe Orts muy bien posicionado. Sí, sí, muy bien colocado Felipe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grande en Felipe. Séptima plaza ahora grande mismo. Grande Felipe. Así que bueno, se puede mantener y hacer un top 11 bichélido, que es el Felipe que bueno, gusta. El Felipe bueno. Luego está el Felipe costarricense y el Felipe malo. El Felipe malo que es el sexto, ¿no? Claro que sí. Ay, mi madre, qué sexto de pecho. Bueno, oye, 73,8 kilómetros quedan en Almería. Madre mía del amor hermoso. Continúa la escapada a 1 minuto y medio del pelotón. El pelotón sigue recortando poquito a poquito, segundo a segundo. La escapada protagonizada por estos tres, por Luis Ángel Maté,
Por, no me acuerdo, por Sander de Pestel, efectivamente, y sí, y Eugenio Sánchez, ¿vale? Bueno, ahora mismo lo he dicho, en minuto 29, y para allá que vamos. Eli Servilla pilla a Pin Rojas, de hecho se pone por delante de él, empieza a tirar como un loco. Bueno, y ya Pin Rojas, que no molestase, claro que sí. Bueno, oye, pues también ahí acelerando para no dejarle ir demasiado. Pues por detrás viene Jori Nieuwenhuis, también tenemos a Niels van de Putte y ojo a Van Hurenhout, que parece que se ha puesto las pilas. Poniendo un poquito de distancia para con Felipe Ors, a ver si aguanta ahí Felipe la aventura. Está a punto de terminar la cuarta vuelta. Ojo, de las seis que hay que dar, pues mira, me he equivocado antes. Ocho. Ah, vale, entonces he acertado, joder. Vaya vista de mierda tengo. Empieza la quinta vuelta, nos quedan pues cuatro vueltas ya para acabar. Estamos en Ecuador. Se está quedando Felipe Ors, quedando Felipe Ors. Bueno, 10 segundos por detrás. Nieuwenhuis, Van de Putte, Van Hurenhout. A 12 segundos, 10, 12 segundos, Felipe Ors a 16, detrás de Felipe Ors entra Dan Suete, que no está teniendo mucha ida en hoy. Y por detrás venía Vincent Bastaens, que bastante tiene con lo suyo, claro. El top 10 del Krawattencross. Krawattencross. En Almería la cosa igual, brilla el sol, parece que hace fresquete, pero no. 71,8 kilómetros para línea de meta, 1 minuto 29 entre el pelotón y la escapada. No, tenemos un primer plano ahora de los pies de un ciclista dando pedales. Pues muy bien, muy bonito. Vamos a poner los ojos en Krawattencross. Lanza un ataque Pin Ronhard, justo cambia el plano. Se coloca en cabeza del grupo de perseguidores Pin Ronhard. Eli Servite se queda con cara de, ¿pero dónde va este tío? Pues mira qué bien, que alguien tiene que tirar. Y qué alegría no ser yo, madre mía del amor hermoso. El bueno de Van Hurenhout consigue llegar hasta ellos. La distancia entre Felipe Ors y el que cierra el grupo delantero, Van Hurenhout, sería de unos 3-4 segundos, ni más ni menos, sino todo lo contrario. Detrás de Felipe Ors, también a una distancia similar, a unos 3-4 segundos, venía... no me acuerdo quién era, Dan Suete, efectivamente, como los téboles de cuatro hojas. Ahora mismo el bueno de Lauren sigue bajando por el rampón. No, es Nieuwenhuis, Dan Suete está por detrás. Don Suete está detrás de Felipe Ors, sí, está bien dicho. Tranquila. Lauren Sieg fue intentando poner tierra de por medio para con Lars van der Haar y lo está consiguiendo, Ahora mismo hablaremos de unos 2, 3, incluso 4 segundos. Ya veremos qué pasa cuando lleguen a la zona de curvitas, que ahí el más mínimo fallo te puede dar o quitar bastante ventaja, bastante distancia. Así que a ver por dónde sale el sol. Las curvas ya están bastante dibujadas en el suelo, Ya están bastante dibujadas en el suelo, con lo cual vamos a ver por dónde amanece, querido amigos. En Almería, por otro lado, 71,2 kilómetros. Cuidado, que sigue recortando el pelotón, que da gusto, madre mía, que parecen de guindos. 57 segunditos ahora mismo. ¿Os acordáis hace nada que estaban a minuto y pico? Pues 57 segundos. Mira, vemos a Chente en la tele sonriendo como una abuela borracha. Qué majo eres, Chente, madre mía. Qué majo eres, qué buena gente. Hablando con... No tengo claro quién es. Creo que es a mi tía. Ahora te lo digo. Vamos a ver, el 86, no, es Jorge Arca. Ay, mi madre, casi, es que cómo se casi, nota que casi. Es tu primer día. Oye, es que tampoco les tengo tan pinchados a estas nuevas juventudes. Sí, bueno, vamos a ver. No sé quién dijiste, pero no está. ¿Quién? Sí, Samitier, Sergio Samitier. Pero Samitier no está, ¿eh? No. Está, no, ojo, a ver Iván Romeo hoy, ¿eh? Que después de lo que hizo ayer... Yo, mi teoría... Iván escucha, Romeo, Gaviria, en meta, la pueden liar juntos bastante yo, bien, mi teoría, yo mi teoría, Legión, perdóname tú, es que... No, perdón. Iván García Cortina y Iván Romeo le hagan un treno de puta madre a Fernando Gaviria. Es que ahí está la cosa. Pero... Por esto te he dicho que hoy noto en la patata que Fernando Gaviria al menos lo va a intentar, ¿eh? Cuidadito, cuidado. Pero no lo tengo yo claro. ¿Sabes? No lo tengo yo claro. No, de eso va el ciclismo. O Gaviria y Romeo trabajar para Iván García Cortina, si se van repartiendo las victorias. No lo veo, la verdad. No lo sé, ya veremos. De momento, Krawattencross, Lauren Swick en cabeza, PR siguiéndole Lars van der Haar, el hostelero de oro, un poco por detrás de ellos, ni mucho ni poco, sino todo lo contrario, pero... Yo diría que cada vez un poquito más, ojo, cuidado, el grupo de perseguidores con Nieuwenhuis, con Pin Ronhard, con Van Hurenhout. All the party is in the morning. Krawattencross Lille, penúltima prueba del X2O, ya sabéis, la única de ciclocross que se mide por tiempo y no por puntos. Lauren Swick en cabeza, en Almería por otro lado, 70 kilómetros para línea de meta, sigue recortando el pelotón, que da gusto. 50 segundos ahora mismo lo que le separan de los tres escapados, Luis Ángel Maté, madre
que me parió, Sander de Pestel y Eugenio Sánchez. Así está el patio cuando quedan 70 kilómetros en Almería. ¿Qué está pasando en Krauwattenkrug? Bueno, pues en Krauwattenkrug acaba de lanzar un ataque el Inservice para ponerse en cabeza. Míralo. Viene el tramo este de tablones, principal grupo de perseguidores. En cabeza del grupo de perseguidores, ¿no? Efectivamente, sí. Niels van de Putte, aquí llega Nieuwenhuis. Le persigue Van Hurekout, que también bueno, pues está reando y ubicándose bien como campeón europeo. Y cerrando el grupo por detrás, con cierta distancia. Felipe Ort, efectivamente, que bueno, trata de mantenerse ante los acelerones que claro, están detrás. Claro, claro, oye, top 10, más o menos, está asegurándose el top 10, ¿eh? Sí, ojo, por el momento, ojo, cuidado, si lo poca aguanta, broma. Sí. Así que, bueno, todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño. Hombre, para claro, Felipe Ort. Qué menos, y tú por Dios. Aquí, mándanos nuestro apoyo, vuestro un cariño. Ahí, dale el like. Una manita arriba, una suscripción. Baila con compártenos, copón, claro comparten que sí. Por ahí. Así que, bueno, oye, nos dice José Fernández que él también va a hacer su café. Ay, cuánto me alegro, yo también tengo hoy café porque si no, hoy no me levantaba nadie. Ay, mi madre. Tenemos a Eli Servita ahora haciendo mismo lo suyo. Pasando por el bosquecillo y mira, llevándose mira al resto bajo la mochila. Ojo. Cuidado, descolgándose un poquito Joris Nieuwenhuis, descolgándose un poquito Joris Nieuwenhuis, tomando posiciones Van Hurenhout, os lo juro por Van Hurenhout que está tomando posiciones, pero de momento la cabeza de carrera continúa siendo lo mismo, un ten con ten entre Lauren Swig y Lars van der Haar, así está el patio, así está el percal. Se pone, como muy bien autecía Mademoiselle, a tirar del grupo de perseguidores el bueno de Eli Iservit, hoy sin hacer trampas, menos mal, cosa de agradecer, Lauren Swig sigue en cabeza. Estamos en la quinta vuelta, si no me equivoco, de las 8 que van a tener que dar, y la fiesta continúa en Krauwattenkrug, igual que continúa la fiesta en Almería, madre mía, como todos los días. Las palmeras están torcidas por el viento, amigos. 69,6 kilómetros para línea de meta. Atraviesan ahora mismo Bala Negra. Cuidado, cuidado, cuidado. Black Bullet, que esto es una fiesta. 37 segundos ahora mismo entre el pelotón y la escapada. Los escapados continúan siendo Sander de Peste, Luis Ángel Maté, Eugenio Sánchez. Os queremos recordar, y no nos cansaremos de ello, que Luis Ángel Maté ya se lleva matemáticamente el premio de la montaña de esta clásica de Almería 2023. Pero bueno, para ahí está. Mira tú qué bien. Ahí oye, está, haciendo lo que tiene que hacer. En breves instantes se va a terminar. ¿Cuál? La primera Champions Classic. Ver, en breves instantes abierto, os pondremos, bueno, oye, por resultados, para que os informéis. Es un resultado. Sí, sí, bueno, vamos a ver, 69,6 kilómetros en Almería, efectivamente, como os comentaba, Legión, ahora están pasando por Bala Negra, pueblo que recuerda al oeste, pueblo del que no se mueve un ápice el viento, ahí mi madre. Cómo mola, cómo mola todo el desierto de Tabernas con la zona de Almería, cómo mola. Es que no he tenido el placer. De momento, según vaya pasando el tiempo, los años, pues de molar va a empezar a ser preocupante, ¿no? Porque desertificación claro, nunca es algo que celebrar. Pero, hostias, tal como está, tal como nos ha pillado coetáneamente, pues bien, oye, en 200 años ya no va a molar tanto. Bueno, pero ahora 20, mismo, pues mola. Vamos a ver en 20 si joder, sigue molando. Madera, por Dios. Bueno, a punto de acabar la quinta vuelta, si no me equivoco, efectivamente. Sí, sí. Lauren Swig en cabeza, pegadito a su rueda, hecho ventosa. Tenemos a los teleros de oro, Lars van der Haar, van der Haar. Y viene el resto, pues como unos 10 segundos, más o menos, 10, 11, 12. Ahora nos lo dirá el relojito. ¿Qué paso le tienen puesto? Claro que sí. 4 segundos, 5, bastante, bueno, bastante. El siguiente grupo. Oye, resiste. Mal o bien, pero resiste Felipe Ors ahí, cuidado. Sí, el siguiente sí, grupo sí viene Nelly Iservit, Pin Ronjar, Joris Nieuwenhuis y Mikkel Van Hurenhout a 15 segundos, 16. Poca broma, pues no hagáis eso, niños. Séptimo Nieuwenhuis, octavo Felipe Ors. ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! Y bueno, ya un poquito más atrás, ya es un enorme, poquito, Felipe. No sé qué corredor era, pero bueno, ya está un poquito, ya saca segunditos, así que. Saca bueno, Felipe Ors, mantente ahí, que hacemos top 10. Claro, tío, que tío, hacemos tío, top 10. ¡Vamos, Felipe! Eso es importante. ¡Vamos, bueno, Felipe! Los bichos están contigo y todo el país. Dime, dime. Perdón. Clásica de Almería. Invernaderos, bueno, aquí, por doquier, amigos. Aquí vemos a los invernaderos y probablemente a gente trabajando con unas condiciones laborales relativas. Deciros que ahí en la cabeza del pelotón estaban los dices del lumpen proletariado. Sí, hombre, por supuesto. Bueno, dime, claro. Dime. Bueno, pues ahí delante del pelotón veíamos. Que ya les tienen, El pelotón ya les tienen. Están sí, en 10 sí, segundos. Sí, sí. Oye, que te decía que dime, está ahí dime. En Total Energy. Cuidado. Estaba adelante. Estaba adelante también el Ineos, que me da mucho miedo, el Bora, el Arkea también, que bueno, el Arkea yo creo que ya está castigado,
por el dedo acusador de Rojillas. Cuidado, cuidado. Ya está, ¿sabes? Cuidado, cuidado. Si os habéis perdido las declaraciones de Rojillas, a rebobinar hasta el principio del directo, que bien lo valen, que y no somos quien para parafrasearle. O sea, ya. Su palabra es ley. Son unos broncas, también te digo. Cuando les pasó lo mismo con el Dan Martin... No, son unos broncas. Es un bronca. Es un bronca. Cuidado, el Dan Martin también le quiere inflar a hostias. Al Robbie, lo que pasa es que es un fenómeno, porque se toma la molestia de quejarse muy alto, pero en castellano para que no lo entienda nadie. Claro, ¿no? Claro, claro. Nan, ¡ah! Claro, nan, claro. Ay, y el francés mirando así, hombre, yo creo que, vamos a ver, es francés, pero no gilipollas, ¿sabes? Pues bueno, pues Rojillas opina lo contrario. Claro, ya. Rojillas opina lo contrario. ¡Grande Rojillas, eh! Que lo habrá entendido perfectamente, lo que pasa que, claro, se quedaría así como diciendo, bueno, y ahora que le contesto ya a este, para que me entienda, ¿sabes? Porque él me está llamando aquí a grito pelado subnormal. ¡Subnormal! Es muy difícil, pero pronunciar su normal solo con una consonante, pues el tío lo consigue. Es la hostia el acento murciano, claro que sí. Oye, por cierto, 67 kilómetros quedan en Almería. El pelotón ya ha terminado de absorber a las capadas. Acabó la aventura de estos tres mosqueteros. 67 kilómetros para línea de meta. Comienza en estos momentos ya. Bueno, salvo por el pequeño susto que van a encontrar ahí en forma de puerto de cuarta categoría, cuestas de Almerimar, cágate Lorito, Lorito cágate, salvo eso, llaneo más o menos hasta línea de meta. Mira la arena. Y mira la arena. De vez en cuando viene una fama de arena. Toda la calima. Oye, decimos aquí en el ciclocross que ha descolgado a Niels van de Putte, ahora mismo en el principal grupo perseguidor, el Iservit. Pim Ronzar. Ahí lo tienes. Y me han quitado la cámara y ya no me acuerdo quién era. Copone. Sí, Van Jurenson. El niño ese que intenta correr a la velocidad que pasan los ciclistas a su lado ya ha dejado de intentarlo. El niño ha perdido ya un está kilo. Está un poquito reventado el colega. Ha perdido bien, un bien, kilo. Bien, hombre, hay que hacer deporte. En esta vida no todo va a ser follar. Oye, que nos dice José Fernández. Os digo sinceramente que cualquier lado de España a mí me mola. Estoy completamente de acuerdo contigo, tío. ¿Será que estoy de mono de los españoles de España? Pues vente para acá, José. Oye, vente para acá, José. Pa' acá. Y nos comemos un lechazo. Y nos tomamos unas cervecitas. Que, por cierto, me he dado cuenta de que, claro, según en qué... Dime. Según a qué persona le digas de, oye, vente a casa y nos comemos... O sea, vente a Valladolid y nos comemos un lechazo. Pero es que, claro, lechazo en otras partes del mundo si significa otra cosa. Se lo dice a Lewinsky, lo mismo dice... Y luego, además... bueno, pues tratas de explicar lo que es el lechazo y a la gente le parece una salvajada. Claro, es que es peor. Entonces, ¿qué hace con la magia del lechazo o de los pinchos de lechazo? ¿A quién fue que le explicamos lo que era un lechazo? A Jané, que es un malvado de fútbol. Mi madre. Pues sí. La verdad es que me di cuenta. Según se lo explicábamos, nos fuimos dando cuenta de, hostia, lo mismo es esto. Esto hay que venderlo mejor. Simplemente decir, o sea, igual. Igual que cuando vas a Castilla-La Mancha y te dicen, buah, vas a comer zarajos, pues tú no preguntes. No preguntes, y ya está, vas a decir calla, que cabrón, está muy bueno. Y luego ya cuando sepas lo que es, vas a decir, uy, hostia, pues a lo mejor no hubiese comido yo con tanta calma. Pero bueno, oye, está bueno. Nos dice José Fernández, su normal. No es un taco, según mi opinión. No es un taco, es está por debajo de la normalidad. Es una apreciación sobre la inteligencia de alguien tirando a la baja. Eso es lo que es, no es un taco, coño. Es un normal. Bueno, hombre, está... Etimológicamente no es un taco. O sea, etimológicamente un taco es, no es un joder, taco. Joder, cago en tu puta madre. Pero sí que es cierto que... subnormal es despectivo, porque claro, o sea, por debajo de la normalidad. Peyorativo resulta. Claro. La intención de llamar a alguien subnormal es peyorativa, eso claro, sin duda. Claro. Eso no lo podemos así pasar por alto, ¿no? Ahora, es que normal no es un taco, vamos a ver. Bien, es cierto, o sea, que, Que es insulto liviano, insulto, digamos, de cotidianidad, bueno, ¿no? No es lo mismo que llamar a alguien hijo... Bueno, sí, es lo mismo que llamar hijo puta, o sea, no es lo mismo que coño. Sí, bueno, luego también démonos cuenta que en este país... todavía en la ley de discapacidad tenía contemplada hasta hace poco que, bueno, subnormal, pues ya sabemos lo que tal. Entonces,
Por eso digo lo de no ser ataco como tal, pero peyorativo. Van der Horoye, tenemos a Taco Van der Horoye haciendo algo aquí. No, Taco. Yo he hecho muchísimo de menos a Taco Van der Horoye. Ay, madre, no empieza el ciclismo. Por favor, Taco, vuelve, claro, vuelve. Te echamos de menos. Bueno, 64,6 kilómetros ya para la línea de meta. Aquí mira, en Almería, mira. caída gorda. Sí, tenemos una Astana y uno. Tenemos una Astana y yo. Tengo aquí el Starlet, ¿tienes algún número? Del Q365, el de la Astana, le has visto el número, está jodido, ¿eh? No, la Astana está jodido, el 102. Lebrusensky, cuidado, se le ha enganchado el pie, le ayuda el compañero del. Sí, del Q365, Corey Davis es el del Q365, ¿vale? Es Corey Davis. 193. Corey Davis. Y el de Astana es Brusensky, cuidadito con esto. Bueno, pues, le ha ayudado a desenganchar el pie, se le había quedado el pie enganchado en la. Entre las dos bicicletas. Mamma mía, del amor hermoso. Y de hecho tienen que ir en. ¿Cómo ha sido la caída? Una tontada, supongo, ¿no? Bueno, sí, o sea, han tropezado ahí, bueno, casi se ha visto involucrado, pero bueno, ha salido bien del paso. Pero aquí el Brusensky en principio parece que nada grave. Ahora ampliaremos información. De momento, oye, terminando ahora mismo ya la sexta vuelta en Krauwattenkross. Ahora mismo pasa por debajo de la bandana el bueno de Van der Haar, seguido de Laurens Swig. Las cosas siguen bastante igual. Viene el grupo de perseguidores comandado por Eli Disservita. A su rueda tenemos a Pin Ronhard. Luego junto a ellos estaban Jurenhute. La distancia para con la dupla de cabeza es de 14 segundos en este momento. Detrás de ellos vienen más, no dejan de venir. Vienen Niels van de Putte, seguido de Joris Nievenhuis. Y solo, solito, cual John Wendel pedal, los héroes caminan solos. Felipe Orr entrando, creo que séptimo, si no me equivoco. Octavo. Pues ya está, pues Felipe octavo. Décimo octavo. Felipe octavo, madre mía, del amor hermoso. El pues malo perfecto, Felipe octavo, que nos gusta bien. Claro, claro, sí, oye, pues que nos reine claro. Cuando toque, claro que sí. Bueno, vamos a ver, continuamos aquí. Está bastante prendido aquí el tema en el Krauwattenkross. Yes. Vamos a ver este grupo de perseguidores si finalmente llegan o no. También por detrás es ese segundo grupo con Niels van de Putte y Joris Nievenhuis, también lo está peleando. Para tratar de progresar hacia su objetivo. Al menos adecuadamente, ¿no? Efectivamente. Y yo que me alegro, joder. Y bueno, oye, pues comentaros aquí que bueno, vamos a ver. El Glenn Brusensky, pues parece que oye, que no, que ha salido indemne del asunto. Por cierto, también el sprint intermedio de Bala Negra, 3 puntos por Eugenio Sánchez. Que se lleva, si no me equivoco, las metas volantes, ¿eh? Yo creo que sí. Sí. 2 punticos para Sander de Pestel y 1 puntico para Luis Ángel Maté. Bueno, en la cola del pelotón tenemos a Cesc Boll, mala noticia para el Astana. Y bueno, ya nos dirigimos irremediablemente. Cesc Boll habrá bajado y hacia... va a ayudar al compañero, al. Sí, sí. Al Brusensky este. Digo bueno, yo. Brusensky, que luego también tenemos la cuesta de Almerimar. Almerimar, que bueno, pues ahí también veremos a ver, suponemos a Luis Ángel Maté remontando el mayo de la montaña y bueno, pues oye, aquí nos ponen repetido también el cambio de bici, cambio de ruedas. Bueno, pero ponme la carrera que acabas de conectar, no me pongas ya repeticiones que va a dar algo. Hombre, que es la hostia, joder, para algo interesante que ha ocurrido. Ahora mismo tienen llaneo para adelante como unos benditos, claro que sí. Acercándose peligrosamente cada vez más a la línea de meta, les queda todavía un puertito de montaña que no va a poder cambiar nada en la cuesta de Almerimar. Y oye, queda una meta volante al sprint en Roquetas de Mar, con lo cual no tengo yo muy claro que lo tenga todo hecho ya Eugenio Sánchez, ¿eh? A ver si encuentro cómo está la general de los puntos, que de momento no lo veo, pero no sé, no lo tengo claro. Tú que manejas francés como una campeona, ¿qué significa? ¿Qué significa aquí? ¿Remporté le classement de sprints intermediari? Pues eso, que ya se la lleva. ¿Sí? Vale, sí. Pues entonces para Eugenio Sánchez todo, claro que sí. Alegría en los corazones, 17 gradetes en Almería, quedan 62,4 kilómetros para llegar a línea de meta. Sobrevolamos ahora mismo la playa de Valerma. Vientecito por el lateral para que se refresque un poco las ideas. Y en Bélgica, en Krauwattenkross, en Lille, sigue en cabeza ahora mismo Van der Haar, seguido de Laurens Swig, persiguiéndoles tenemos a Eli Disservit,
con Van Hurenhout y con Pin Ronhard. Felipe Ors le hemos dejado de ver, esperemos que siga todavía por ahí, que nos regale, que se regale a sí mismo, que regale a la historia del ciclocross español un top 10 en esta carrera de hoy en Krauwattenkross, esta prueba del X2O como me gusta, madre mía. Y dime, que me quieres contar algo. Te quiero contar cosas. Bueno, tengo ya la Figueira. La Figueira Champions Classic desde São Pedro a Figueira da Foz. Buen vino, 190 kilómetros de esta clásica. Madre mía. Y bueno, os vamos a contar, os voy a contar el top 12. ¿Por qué? Porque el 12 me mola el 12. A 6 segundos ha acabado Christian Aitken. Recordemos, vale. El corredor que en esa Vuelta a España nunca se esperó el maillot de líder nunca y lo llevó durante 10 días. Y luego no lo quiso contar, 6 segundos. Qué pesado. Sí, que de hecho estaba en el Wanty y le fichó el Education First. No, hombre, no, estaba en el DSM. Vamos a comprobarlo. ¡Oh, mamá! Pues entonces le estás confundiendo tú con lo del maillot, ¿eh? No, porque eso fue hace 2 años. En la Vuelta de hace 2 años. Por eso te digo. Se lo llevó de líder, bueno, y luego ya vale, venga, lo que hizo fue. Sí. Perdóname. No. Pero certificado no tiene, de realidad. No razón, onceavo, sí que tengo razón. Vale. Jaime Cabaña, de hecho, ahora lo vamos a comprobar cuando acabe. Jaime Cabaña del Sudal Quickstep a 3 segundos, décimo lugar para Kobe Busses del Intermarché Watty. Ya todos estos han entrado a la vez. Novena plaza para Nicola Conchi del Alpecin. Octavo lugar para Macías Bacer del 13 Gafredo. Séptima posición para Magnus Cornelsen del Education First. Sexta plaza para Kevin Verbaelke del DSM. Quinta posición para Nathanael Tess Fashion por parte del Trek Segafredo. Cuarta plaza, otro Wanty para Rui Costa. Tercera plaza para Martin Barth de Berth. Segundo lugar para Rune Herregox, también del Wanty. Y primera plaza para Casper Pedersen del Sudal Quickstep. Cuidado. Poca broma. Dos Education First. Tres Wanty en el top 10. Bueno, impresionante. Te voy a buscar lo de Don Cristian. Sí, ¿en qué año lo estaba yo buscando? ¿En qué año me ganas? ¿En el 21? En el 21. Sí, en el 21. En el 21, yo creo que fue. Que no. Ah, sí. Tienes toda la razón del mundo. No cuando tienes razón, tienes razón. Sí, es que del mayo de líder que siempre tienes razón, madre mía. No hay que ¿sabes? Y luego el año que viene vino el Education First y le puso la plata y le dijo: vente con nosotros. El año que viene, que es el año pasado. Efectivamente. Madre mía, del amor hermoso, el tiempo es una incógnita, queridos amigos. Pues cuando tienes razón, tienes razón y hay que dártela totalmente. Qué desagradable soy. ¿Y cómo me pongo cuando tengo razón? Dice José Fernández, últimamente Mademoiselle ya no te abandona por irse a trabajar para el enemigo. Estamos en fin de semana, amigo. Estamos en fin de semana. Claro, ahora ya que empezamos con los directos entre semanas, ya verás cómo. Mañana la clásica de Jaén, pues vamos a ver cómo la claro, hacemos. Claro, tú te pierdes el final, ¿no? Claro, sí. No lo sé. No lo sé, pero vamos. Suscríbete, déjanos un like y todas esas cosas y compártenos. A ver si llegamos este año 2023 a 10.000 suscriptores. Hombre, yo creo que sí. Pues yo que sé, dejo de trabajar para el enemigo y me dedico en cuerpo y alma a los bichos del pedal. Que no lo merece el enemigo, que no lo merece, que el enemigo parpadea y está nervioso, queridos amigos. 60 kilómetros quedan en Almería para llegar a la línea de meta. El pelotón ya está reintegrado en un solo grupo. Tuvieron un intento de escapada, un intento no, una consecución de escapada entre Luis Ángel Mate, entre Eugenio Sánchez, tal cual, y otro tío que no me acuerdo del nombre, y ya está, el pescado vendido, 59,9 kilómetros de llaneo solitario con un pequeño susto de cuarta categoría en medio. Terminando la séptima vuelta ya, los hombres en Krauwattenkross. Tenemos ahora mismo en cabeza a Lars van der Haar, perseguido como toda la carrera por Laurens Zwick y van der Haar en un ten con ten continuo para ver quién se lleva la prueba de hoy. Madre mía del amor hermoso, persiguiendo por aquí vienen Eli Servite con Van Hurenhout, con Pin Ronhard, si no me equivoco, con Pin Ronhard, efectivamente, sí. En el grupo detrás de ellos tenemos a Felipe Ors haciendo lo que tiene que hacer, maravillarnos a todos. Me cago en los romanos, qué tío fenómeno, qué tío titán.
británico. 59,5 kilómetros quedan en Almería, Marcel. No sé dónde mirar de tantas incertidumbres visuales que tengo. Pues vamos a calmarnos. Dime. Última vuelta en Kerraguaten Cross. Y nos dice por aquí José Fernández, no entiendo muy bien vuestro apellido, vuestros apellidos narrando en castellano desde aquí en Bruselas. Ya, tío, es que... ¿Qué apellidos? Pues los apellidos que decimos de la peña. Pues de esta gente, claro. Es que no tenemos ni idea porque son todos neerlandeses y belgas. Y es que los belgas no tienen ni puta idea de hablar castellano, tío. Son la hostia, ¿eh? ¿Qué les costaba? Claro, sí. O sea, necesitamos unas clases de belga, José. Un día nos tenemos que conectar ahí en videollamada y, oye, nos das una clase. Prometemos invitarte una cerveza, pero que sea belga. No perdamos lo de aquí. No, y oye, Antonio... Hombre, está a la Estrella Galicia, que es respetable. Bueno, es respetable, pero tampoco... O sea, quiero decir... bien, Estrella Galicia, muchas gracias por tu labor. Siempre te defenderé. Hombre, pero vamos, me pones ahí una cerveza belga y yo digo, bueno, pues venga, Estrella belgas. Galicia, gracias. Hasta luego. Venga, belgas. Antonio Ruiz dice, ¿cómo está el Wonti en este inicio? Madre mía, del amor hermoso. Pues sigue líder. Sigue líder. De hecho, hoy en la clásica esta de Figueira Classic, en esta carrera portuguesa, ha metido 3 corredores en el top 10. Madre mía, es una salvajada como está este año. Y vamos a ver, y a ver hoy, porque es que yo creo que hoy también va a meter a más peña ahí. Decirte, así que te vas a perder bastante de la JAE mañana. Claro que me voy a perder. A las 5 de la tarde más o menos, tú te vas a las 3 y media, ¿no? A las 4. A las 4. Hostias, apurando ahí, sí, vale. A las 4. Perfecto, problema de otros. 58,4 kilómetros quedan en Almería. Última vuelta, ya en Kerraguten Cross, madre mía. Ten con ten, mano a mano, cara a cara, Lauren Swick, Lars van der Haar, Lauren Swick y el resto por luchando por lo suyo. Dime. Antonio Ruiz nos dice, ¿cómo está el Wanty en este inicio? Sander de Pestel. El mismísimo. Efectivamente, bueno, pues el hombre que tenemos que teníamos en la escapada. Ya no. Porque... Está tranquilito para juego. Claro, ya no lo tenemos porque ya todo el pelotón rueda junto, todo el pelotón va en amor y compañía, dirigiéndose hacia la cuesta del Almerímar. Y veremos a ver ahí si eso puntúa, ¿no? Se lo lleva Luis Ángel Martín, se lo lleva otro, pero lo que sí que está claro es que el mayor de las montañas se lo lleva Luis Ángel Martín. Eso es así. Para el Euskaltel Euskadi, José Fernández. Dice, necesito yo dar clases para saber cómo contestar con cámara en ciertas aplicaciones. Pues has ido a preguntar al indicado, ¿sabes? Me cago en los romanos, madre mía. Eso, bueno, oye, que puede ayudar más Guerrero, que maneja más de tecnologías modernas, tío. Yo sigo siendo un reloj de agujas en un mundo digital y he aprendido a tocar 4 cosas para que esto funcione. De ahí no me saques, de ahí no me pidas más. Bueno, ya veremos cómo nos las ingeniamos. Lo que está claro, oye, la clásica de Almería, aquí delante. Total Energies también sí, acepto el Loto trabajando Disney. En el pelotón. Yo creo que Arnaud Elí hoy es su día. Sí, el Torete. Dale caña, Torete. Que bueno, yo he dicho que es Arnaud Elí porque es que este año es que lo ha ganado todo. Bueno, casi todo. Bueno, no. Mira. Bueno, clásica Comunidad Valenciana, claro, por eso te he dicho que este hombre es indispensable en la cartela, aunque cuando haga puesto 58. Cuando tienes razón, tienes razón. Se ha llevado la clásica de la Comunidad Valenciana de 1969. No, tío, hace tiempo ya. 1969, que se llama así. Sí que tienes memorias. Se ha llevado 2 etapas en la actual de Bessèges y se ha llevado el maillot de la regularidad. Ha quedado séptimo en la actual de Bessèges. Qué grande, qué artista. Y pues yo qué quieres que te diga, yo estoy encantada con esto. O sea, es que... Pues y aparte, sí. Pues vamos a ver, es un corredor que nada, acaba de llegar. O sea, en 2022 dio el salto, tiene 20 años, dio el salto ya profesional. Cuidado. Y aquí le tienes, ¿sabes? Y es que el año pasado también te ha ganado un montón de carreras de estas un poco extrañas belgas. ¿Sabes? Venga, belgas, que pero... sí, que es de esos, que es de esos. Arnaud Elí es de esos, de que la chica cayendo comienza a revisar y te... Joder, Arnaud Elí, cuidadito con ese. Cuidadito con Arnaud Elí, que tío grande, que tío fenómeno. El Torete del pedal, claro que sí, dale caña, Torete. Por cierto, en Kerraguten Cross, hablando de Toretes, Lauren Swick arreando que se hundió, ¿eh? Dejando atrás a Van der Haar. Cuidado que a Van der Haar no se empieza a dejar de tener en Van der Haar la victoria de hoy. Cuidadito con Lauren Swick, que lo quiere todo. El actual campeón del UCI World Cup, madre mía, ahí le tienes. Que quiere más, quiere más, quiere más.
quiere más y lo va a conseguir. Ahora mismo tiene una distancia de unos 4 o 5 segundos para con Van der Haar. Van der Haar sufriendo de dónde va la Brunswick, madre mía del amor hermoso. Y el resto persiguiendo por detrás. Es lo que tiene, es lo que hay, es lo que toca, queridos amigos. Por otro lado, en Almería todavía quedan 50 y pico kilómetros, 56 para ser exactos. Tomando las curvitas en Krawat, en Prosegur, bueno, del Laurel Swing. Mira, 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 es que hay un tobogán ya hecho por la arena, madre mía del amor hermoso. Laurel Swing se va a llevar esta carrera, lo estoy notando en el diafragma mental. Sí, la verdad es que lo que te comentaba antes, que Lars van der Haar al principio tiene mucho empuje, tiene quema mucho, push, sí, quema mucho. Quema mucho y es que ya se le conocen el resto, en plan de, bueno, pues nada, quémate, que ya hacia el final te engancho y te reviento. Claro, sí, sí. Bueno. Pero bueno, oye, también hay que jugar también, pues bueno, como uno considere, ¿no? Ahora mismo... buenamente pueda, ¿no? Claro. Cuidado, cuidado, aquí en Almería esquivando contenedores, ¿eh? Esquivando contenedores. Sí, está muy tenso. Danger. Aparte, cuidado. También las rotondas no están ayudando a nada, sí, porque sí. Hay algunos corredores que van por la rotonda por donde le sale del pepo. Pero bueno. Y luego también... Forma parte de la carrera, ya estamos con las rotondas. Ya estamos con las rotondas. Ya sabes que en España regalaban rotondas en los 90 y ahora no tenemos otra cosa más que rotondas. No tendremos vergüenza, no tendremos remedio, pero rotondas, joder, que si tenemos rotondas, madre mía. 56,7 kilómetros quedan para la línea de meta en Almería. Última vuelta en Krawat, en Gros. Laurent Swift cada vez más vencedor, cada vez más consciente de ello. Ahí le tienes. La diferencia que tiene ya para con Van der Haar es brutal. Estamos hablando de a lo mejor unos 7-8 segundos. Cágate, Lorito, Lorito, cágate. Van der Haar cada vez más hundido en la mierda. ¿Qué le vamos a hacer? Laurent Swift a puntito, afrontando ya la recta final. Se va a llevar la victoria, Laurent Swift. Vamos, Laurent Swift, el actual campeón de UCI Ciclocross World Cup. Madre mía, aún así no se rinde Van der Haar, ¿eh? No se rinde Van der Haar, pero es una... Está sprintando. Lucha absurda. Se ríe Laurent Swift, hijo puta. Se ríe Laurent Swift y dice, no va a llegar. Y efectivamente no llega. Pero bueno, oye, nadie puede negarle que lo ha intentado. Vencedor de la carrera de hoy, 1:04. Laurent Swift, un segundo detrás, Andrew Lars van der Haar. Ojo, cuidado, en la reunión final, como le ha venido que... bien. Eli y Servi van tras tercero, ¿eh? Recordemos que esto va por tiempo, entonces claro. La reunión que ha metido Van der Haar, a lo mejor puede interesar. Cierto, es verídico. ¿Sabes? Para no sumar más segundos. Aquí pues, ya tercero Laurent Swift. 22 segundos pierde Eli Iservit. Ahora peleando Pin Roja y Van Hurenhoff. Van Hurenhoff. Entran a la par. 31 segundos por detrás de Laurent Swift. Ahora vemos cómo ha quedado la general todo esto, porque menuda fiesta. Por aquí viene Felipe. Acompañado de Joris Nievenhuis, acompañado de Nils Van de Putte. No hagáis eso, niños. Arrea Nils Van de Putte, reacciona Felipe Or. Joris Nievenhuis espera a ver lo que pasa. Y llega tarde Joris Nievenhuis, cierra un poquito a Felipe Peor, ni el Felipe para adelante, cerrando. Madre mía del amor hermoso, cuidado el arreón de Felipe Ors, ha entrado antes que Nievenhuis, creo. No, sí, no. Ha entrado antes que Nievenhuis, pero da igual, 54 segundos, igualmente, 54 segunditos para Felipe Ors, fenómeno titánico, menudo artista, claro que sí. Ya, aquí la peña en Almería tomando la rotonda mal, metiéndose por jardines, pero bueno, ¿pero esto qué es? Es que vaya curva han diseñado claro, ahí, la madre que los parió, están como putas. Bueno, cabras. Décimo Dan Suete y onceavo Jens Adams, el del Chocobit. Mira. Así que bueno, aquí va a venir Dan Suete, como lo Vincent Bastien, aquí lleva con lo suyo. Sí, de hecho lleva con una reventada bastante fina. De hecho, mira que viene el de al lado también, el de atrás un poco así animado, yes. Y dice, bueno, mira, si me pasas, chaval, córretelo tú, que yo ya, señores, me quedo por aquí. Bueno, la barbocracia, yes, el corredor del Total Energies, ahí bien posicionado dentro del pelotón. ¿Y quién es este del caja rural que va con Luis Aublard? Le debemos vestir, claro, es que Aublard es campeón de Venezuela de ruta, ¿no? De crono será, ¿no? No lo sé, podemos mirarlo ahora. Oye, por cierto, sí, Kevin Kuhn, que recordamos que iba muy bien posicionando es el campeón de los Juegos Suramericanos, representando a Venezuela, claro que sí, efectivamente. Flamante ganador, Luis Aular, vestido con la bandera venezolana. Dime, ¿qué?
Quería, voy a rematar esto. Ahora hablamos remata, de Ortiz Aular, de la Vuelta a Almería y de lo que tú quieras. Quería decir que Kevin Kuhn al final ha quedado 1.59. Muy mala noticia para él, porque durante toda la competición del Kraken Cross ha ido ahí delante. Y bueno, oye, pues no sé si ha debido a un fallo mecánico pues, o a lo que tú, sea. La lista de los dos estamos apañados. Pues bueno, que haya entrado un poco más tarde. Bueno, pues nada, ala, ya está. Te cuento la general. Sí, cuéntame la general. Bueno, la general no te preocupes, que no ha cambiado demasiado. Te voy a mirar antes de nada. Felipe Ors ha subido algo, sí que ha subido bastante puesto. Felipe Ors se ha puesto en el puesto 32, sigue a 26 minutos 17. Eso no hay Dios que lo arregle ya, ni siquiera para meterse en el top 10. Las cosas como son. El top 10 en la general, tras esta penúltima carrera acontecida en Kraken Cross, por favor, si ocurre algo en Almería, párame. Tenemos en undécima posición a Nils van de Putek, a 19 minutos 44. Mathieu van der Poel está décimo, a 18 minutos 38. Lander Lox, noveno, a 18 minutos 19. Tom Pidcock es octavo, a 18 minutos 17. Cameron Mason, séptimo, a 17 minutos 27. Wout van Aert le tenemos en sexta posición, a 12 minutos 21. Jens Adams, quinto, a 11 minutos 04. Pim Ronghart, cuarto, a 10 minutos 23. A 9 minutos 14, en tercera posición, tenemos a Mikkel van Hurenhout y Lars van der Haar está segundo a 2 minutos 35 respecto al que está líder, que continúa líder Eli Iservit, con un tiempo total de 6 horas 18 minutos. Ya te digo, 2 minutos 35 por delante del segundo posicionado Lars van der Haar, con lo cual bastante, bastante hecho tiene Eli Iservit llevarse el X2O este año. Eso lo queda la prueba del día 19 de febrero en Bruselas, Brussels University Cyclocross, madre mía. Y se acabó el X2O, Mademoiselle. Se acabó. Maravilloso. Así, oye, pues nada. Ahí tenemos los resultados. Que... ganadora del X2O y... femenino, Ferman Empel. Ganador masculino, Lauren Schwick. Yes. En el ciclocross femenino, primera posición, Ferman Empel. Segunda, Sailing del Carmen Alvarado. Tercera, Lucinda Brand. Yes. Y, bueno... Qué buena memoria gastas, ¿eh? Pues en el masculino... Lauren Schwick, segunda posición, Lars van der Haar, en tercera plaza, Eli Iservit. Bueno, pues ahí lo tenemos, ahí lo llevamos. Suscríbete, déjanos un like y acompáñanos hasta el final de esta clásica de Almería. Que ya nos centramos en ella, 53,2 kilómetros. 2 kilómetros, efectivamente. Bueno, pues me estaba un poco comandando ahora mismo. Parece que se pone ahí delante el Ineos, que quiere acaparar aquí el asunto. Cuidadito con el Ineos, porque es que... Bueno, ya empieza de hecho a tomar la punta del pelotón. También se acerca por ahí UAE, también se acerca Lotto Destiny. Sí, de hecho, ahí tenemos al pequeño Toro. Ojo, aquí cuidado. Todo el mundo tiene lo suyo, cuidado. También, dale caña, Torete. Pues nada, la cámara que se ha vuelto un poco, pues eso, de after por la mañana está bueno, la cámara. Oye, pues bien, en fin, por detrás tenemos a corredores del Total Energies, del Burgos BH. Buena gente, aunque todo. Bueno, también tenemos Total Energies en cabeza de carrera. Bueno, pues a Geoffrey Schumpe lo hemos visto ahí porque se le reconoce bien, porque es uno de los líderes de la barbocracia. Mira, 51 kilómetros para meta, que para gestión Almería, madre mía del amor hermoso, qué lugar más agreste, más duro, más seco, más... ¡Pum! En toda la boca. 51,2 kilómetros quedan para meta. El pelotón compactado, como muy bien nos está contando Mademoiselle, ahora mismo tirando por la parte delantera. Mira, vemos un francés de Ye por ahí. Los hombres del Cofidis también listos. Un Movistar asomando la cabecita, pero sin asomarla demasiado, para que no le pillen el plan, para que no le vean el envite, para que no le pillen haciendo lo que tienen que hacer. 51,2 kilómetros, dime. Que está ahí por la frase de Jay, Natasco Novalova también. Claro, bueno, sí. Oye, se pone ahí delante Fernando Gaviria. Pues ojo, cuidado. Se pone a tirar delante del pelotón. También tenemos a un corredor de Euskaltel Euskadi. También avanzan hasta Nai Total Energies. Aquí para no subir falta nadie, esa cabecera de carrera. Aquí no falta nadie. Bueno, oye, poca broma. Menos de un kilómetro para terminar el último puerto de la carrera. Nada, un puerto más bien, un trámite de cuarta categoría. Subir y bajar, sin más ni menos. Le queda menos de un kilómetro y parece que van en llano, ¿eh? Parece que van en llano.
Vale, no, vale. En llano, queridos amigos. En el llano, bueno, pues ahí, pechito con pechito, sí, yo sí, Gaviria tirando, Gaviria. Gracias, mandando. Y pues sí, entonces si está tirando Gaviria, el final va a ser para García Cortina. Bueno, ya está. No, ni buena, la nos del canal, madre vale, mía. Vale, pues no me hagáis caso nunca. El caso es que ¿qué? También te digo, yo creo que alguien dime, está dime. Planeando aquí lanzar un ataque de leche. Sí, sí, ¿eh? Ahí... Porque yo veo aquí ya muchos giros de cuello, muchos giros de cuello. Algo está a punto de acontecer. De hecho, mira, se está partiendo el pelotón por la parte delantera. Cuidado que aquí tenemos mucho viento. Estamos a cuánto estamos de mar, a nada. Wow, ahí, 40 metros, 50. Ahí lo ves. 100, no lo sé, me da igual, pero sopla que da gusto. Mira cómo se menean los pelillos de ese. Nos ponen un plano ahora de un coche, pues muy bien. Pues ala, nos gusta la experiencia, claro que sí. Jorge Fernández nos dice, dime. El bicho como yo lo justo, sin más, si funciona bien y si no, pues nada, claro. Hombre, claro, se ha jodido mayo por no llover. Si ya te digo que el chat en pantalla, no sé qué ha pasado, que de no funcionar a empezar a funcionar solo, tenemos abanicos en Almería, ¿eh? Tenemos concierto de Locomía hoy, madre mía, del amor hermoso, el viento haciendo lo que tiene que hacer, Fernando Gaviria tirando, tenemos abanicos. O intento de ellos en Almería. Vamos a ver por dónde sale el sol. 49,7 kilómetros en este duelo al sol, claro que sí. La clásica tenía un precio. Sí, sí, ya te digo. Bueno, se pone ahí a tirar por un el lugar de clásica. También ahí bien ubicado Molano. Ahí le tiramos en cabeza de carrera. Cuidado, quieren partir el pelotón. Por ahí filtrado, sí, sí. O sea, aquí se puede decir. Que puede venir un ataque desde lejos, de alguien que se venga un poco arriba. Han intentado los abanicos, han conseguido solucionarlo los afectados. Veremos qué pasa con esto. No sería lo más sensato, pero bueno, también se puede dar el caso. Sí, oye, está partido el pelotón en dos cachos bastante gordos, ¿eh? En este plano se ve bastante más claro. Partido el pelotón en dos grupos, como partido a la mitad más o menos. Cuidado, la que se está liando aquí, ¿eh? Pavel Sivakov a cola de pelotón, pues Sivakov, por parte de Lineos, ojo, cuidado. Ahora se pone a tirar un Euskaltel, reconocible por el maillot, claro que sí. Eso es así. Y bueno, oye, también reconocer al Burgos BH, que también es este año el maillot mola un puñado. El Burgos BH. La peña que ha escogido la gama de colores roja se puede ir a la mierda porque luego nos confunde a todos. Entonces, pues a esos mal, a esos no les queremos. Ya, tío. Bueno, Pidis, Ineos, tal, de cabo, tío, pues la puta madre. El Lotto de Destiny, por lo menos se le ve en azul. Claro, sí, se le ve el lomo azul, pero vamos, vergüenza. Lo hacen para joder, lo hacen para. Luis Aular también, a cola de pelotón, no va a disputar el sprint, ya te lo vengo adelantando. Kilómetros, 48,8 kilómetros, cuidado que queda todo lo gordo, Mira que se van los flamencos, tenemos flamencos en Almería, claro que sí. Esto nos une bastante con Bélgica también, el flamenco. 48,8 kilómetros, no sé si son flamencos o qué, porque yo de geografía, iba a decir, de naturaleza básica lo justo. De geografía animal. Naturaleza básica lo justo, distingo a mis gatos de otros y para de contar. 48,8 kilómetros para línea de meta, madre mía del amor hermoso, Almería, qué agreste eres, cuidadito con esto. El pelotón compactado, los intentos de abanico han sido frustrados, la peña tomándose merendola, tomándose un poquito de agüita para el cuerpo, claro que sí, que no todo va a ser follar. 48 kilómetros para meta, mamuasel, ¿qué te parece? Bueno, oye, me parece fantabuloso. Pues mira, qué bien. Y bueno, también estoy tratando de localizar... ya he querido, porque siempre apoyamos todos aquellos que llevan bigote. Claro, siempre tienen un más uno en los bichos del pedal. Hombre, y estaba tratando de localizar a Xavier Miquel Azparrer, que es el bigote de la carrera. Ya, Que bueno, no le vemos aquí en primera plana del pelotón, por ahí estará el chaval. Aquí tenemos que está pidiendo bidones Sander de Pestel, que ya es el corredor que ha estado en la escapada. Sí, sí. Bueno, oye, pues ya después de la patada que te has pegado, chaval, claro que sí, cómete el bocata y la merienda. Mírale, se saca otro gel. Todavía le queda hambre a Sander de Pestel. No tiene pastels el Pestel, no tiene pastels. Le gustaría un pastel, no te digo que no. Quizás un bocata de salchichón, pero tiene que conformarse con esos putos geles que vete a saber que tienes a guardar.
Vete tú a saber de qué color me has traído. Pero esa mierda está buena. ¿Qué está buena esa mierda? No lo veo. ¿Tú crees que está buena? Y esto no tiene que estar bueno, hombre. A lo mejor hace alguno que sí que esté bueno. A lo mejor hace. Oye, preparar el mezcaltel, a echar un meote, claro que sí. Hombre, claro, y bueno, oye, se pone a tirar aquí un Ineos por la una punta, por la otra tenemos al Lotto Destiny. Nada, nada. También tenemos aquí en Farma calma un chicha, poquito aquí calma chicha. Y sí, calma chicha, calma también. Calma chicha. Porque démonos cuenta que nos estamos aprovecha acercando. Aquí para mear todo Cristo, ¿eh? Sí, madre sí mía. Están regando los invernaderos almerienses, ayudando un poquito a que crezcan los tomates y lo que se planta entre cada tomatera, ya sabéis, queridos amigos de Almería, que aquí no somos nuevos, tirando el pelotón tranquilito, calma antes de la tempestad, nos Christoph acercamos hacia el final también de la carrera, Christoph, que ya ha meado y ahora dice, bueno, voy a esperar a que termine de mear la gente para meterme ahí, que si no me ponen perdido y luego huelo que apesto, sobrevolando la punta en Tina Sabinal, madre mía del amor hermoso, esto no tengo claro, si es una laguna o es mar, es una laguna, ¿no? Yo creo que es una laguna. Salada incluso, no lo sé, bueno, en fin, da igual. Una laguna desertificada. Claro, ha tenido el detalle, el de la cámara. Y mira, oye, pues Cristóbal se ha caído, Cristóbal. Oye, no me digas que es mi ganador para el día de hoy. Pues ha tenido una caída y de hecho se le ve un poco molesto sobre sí, la bici. Sí, le sangra el ojaldre. Tiene un poco raspado el ojaldre, sí. Y bueno, oye, pues ahí le tenemos en conversación con este coleguita, con Yevgeny Kirish. Sí, claro que es Cristóbal. Bueno, vale. No, es Tobias Johansen. Johansen, el ganador del año pasado, creo que sí. Cristóbal lo que ganó fue la de Jaén, que la tenemos mañana. Que la tenemos mañana, efectivamente. Y bueno, pues ahí va hablando. Yo también me acuerdo de cosas. Pensamos que yo nada más que sé equivocarme, pues no. Bueno, ¿y cuál fue el podium de la Jaén del año pasado? El tercero es lo que pliegue, en eso estoy seguro. ¿Y el segundo? No me acuerdo, tía, no me acuerdo. 47,2 kilómetros, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué eres tan cruel? No. Y sabes que no me acuerdo. Hombre, ¿te has acordado? Si es que como en los últimos directos lo hemos repetido tantas veces. Digo, a lo mejor. Pero bueno, oye, no, es simplemente. Sí, fue Tim Wellens. Tim Wellens ha dicho. Claro que así sí. Así que bueno, pues oye, ahí le llevamos. Bueno, ¿Tim Wellens será familia de Pestel? ¿De Pestel? ¿Wellens será familia de Pestel o no? Yo creo que sí. No lo Yo sé. Creo que sí. Si no, pues se deberían presentar. Bueno, también vemos aquí. Hombre, lo que se deberían con esos apellidos es dar una ducha, ¿no? Sí, hombre, eso por supuesto. Eso no hace falta. Las aventuras de Wellens y Pestel. Eso no hace falta ni decirlo. Vale. Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues nada, de momento sí, efectivamente. Claro, calma, chicha, sí. El pelotón. Eso es así. Aquí tenemos a Brian Cocard echando una parlada con Jason Tyson. Sí, sí, Jason Tyson. Claro, sí, y además, como hablan en francés los dos, pues entienden. También tenemos que tener en cuenta a ver dónde está Valentín Madouin. Por ahí. Que bueno, pues oye, era. Parece ser que era uno de los favoritos. Obligado fui aquí ayer. Aquí tenemos a Ignatas Konovalov. ¡Oh! Ignatas Konovalov. Aquí le tenemos. Oye, pues también se podría jugar hoy el sprint, el Ignatas. Claro que sí, copón. Ignatas Konovalov. De todos, el más sexy, el mayor Lituanova. ¿Cómo acelera? ¿Cómo le pega el pedal? Ignatas Konovalov. Qué cariño lo tenemos más tonto. Además, un cariño. Sí, muy tonto, la verdad es que sí. Cariño. Bueno, ahí tenemos a Juan José Lobato, a Pello. Buena gente. Esta mesa aquí tenemos también. ¿A quién? ¡Oh, Daniel José González! ¡Tremón! ¿Cómo estamos? Tremenda visita de Daniel José González, claro que sí. ¡Buenos días, bichos! Saludos desde Coro, Venezuela. Felicitaciones por la transmisión tan entretenida. Y tenemos también a Bazori. Es que no falta nadie. ¡Ala! ¡No falta nadie! ¡No falta nadie! Tenemos a todo el mundo, Bazori. ¡Hola, bichiños! ¿Cuántos kilómetros quedan? Pues ahora mismo, en este precioso instante que estamos compartiendo con vosotros en directo, nos quedan 45,8 kilómetros para la línea de meta. Calma, chicha, en el pelotón, a punto de saltar todas las alarmas, saltar todas las aventuras, el pelotón rodando conjuntamente, todos apiñados ahí, acaban de echar todos un meote bastante considerable, se han quedado más a gusto que en brazos y a puntito estamos de llegar a zonas de sprints y a zonas de aventuras. Ha habido un intento de abanicos que no ha terminado de funcionar, pero bueno, esto es lo que hay, la vida es así, no lo he inventado yo, queridos amigos. Suscribirse, dar al like, me voy a por una cervecita. Vale, perfecto. Pues, oye, lléname esto de café. ¿De café? ¡Ay, mi madre! Un poco de café y un poco de leche. Ah, también, ¿eh? Y azúcar. Sí, hombre, claro, ya. Puestos de pedir, malos de pedir, pero
lo peor es de robar, dicen. Bueno, oye, pues deciros que el pelotón ahora mismo está todo unificado. Antes hemos tenido una... Bueno, pues una escapada de Luis Ángel Valtteri. Habría que hacer cafetera nueva. Ah, entonces no. Loca. Sí. Bueno, pues eso, deciros que tenemos a De Pestel, a Eugenio Sánchez y a Luis Ángel Martel la escapada, han sido reabsorbidos hace poquito. Y bueno, pues oye, tenemos un pelotón, ha habido como una especie de ahí de acelerones por la parte delantera, que bueno, pues han sido neutralizados, ¿no? Ha sido tirado por Fernando Gaviria, luego también hemos tenido a Libro Ex, a Lineos también, bueno, relevándose. Lo que está claro es que todos quieren estar ahí delante. También ha habido una caída en la jornada de hoy. Hemos visto cómo se han dado un pequeño leñazo un corredor de la Astana con otro del de el equipo de Vincenzo Nibali, el Q36.5 in the Morning Witch Together, y han sido los corredores Gleb Brusensky y Corey Davis, creo que era, o sí, era Corey Davis. Bueno, pues oye, se han pegado ahí un leñacillo, pero vamos, nada que lamentar, porque de momento no ha abandonado ninguno. Ahora mismo el pelotón, pues es que yo no sé si están todos o no. La verdad es que parece un grupo bastante abultado, de 60 y pico corredores, una cosa así. La verdad es que van todos bastante tranquilos. No nos indican aquí que haya quedado alguien descolgado, pero bueno, seguro que alguna parada en alguna cafetería se ha echado. Aunque no se lo permitan, pero vamos, o sea, yo lo haría. Y bueno, oye, pues cerrando el pelotón, tenemos a Milan Frentin, bueno, Fretin, y a Vinicius Rangel, que quiere posicionarse como por delante del pelotón, pero no terminan de dejar. Oye, ¿qué le vamos a hacer? También aquí atrás a Marco Haller, que se ha puesto el... muchas gracias. El dorsal del revés, no sabemos por qué. Sí, el 1-1-1, pues se lo ha puesto así, como mirando para el otro lado, no sé. Coño, porque es como Otto, es como se llama, eso es plantígrado, ¿no? ¿Cómo se llama las palabras que se leen igual? Bueno, da igual, no me hagáis ni puto caso, en fin, que sí. Plantígrado me gusta. Perdón, sí, no, plantígrado es un oso. Ya, ya, bueno, pero... Que oso es una palabra de un... Joder, no me sale. Bueno, da igual. Sí, de estas que se lee igual de un lado que para el otro, pero bueno. Sí, ahora mismo no me sale, no tengo tanto lenguaje. Uf, como me gustaría. Cada vez tenemos peor vocabulario, ¿te has dado cuenta? Sí, madre mía, de cómo eres hermoso. Ni siquiera es nuestro, madre mía. Va a llegar un momento en el que solo sepamos decir, oye, que se nos pone por aquí, Saterio, que... Que sí, que es que... Vinicius Rangel está teniendo que bajar al arcén y ahora le han tenido que hacer hueco para que se vuelva a meter en el pelotón, porque delante tenía una furgoneta ahí parada, que Danger. Sí, de hecho lleva todo el rato como intentando por la orillica posicionarse con sus compañeros, pero no le terminan de dejar. Madre mía del amor hermoso. Así que, bueno, oye, pues ahí lo tenemos. Sí, sí, 41 kilómetros para la meta. También tenemos aquí, ojo, que es que tenemos aquí, delante del pelotón, al Wonti. Corre. Que es que tiene a Julius Johansen, tienen a Niccolò Bonifacio. No falta nadie. Y a Lawrence Rex como el Tyrannosaurus. Menos mal que tiene los brazos más largos, ¿eh? No conozco yo a este corredor, a Lawrence Rex. Pues te lo presento, Lawrence Rex, mademoiselle, Lawrence Rex. Sí, sí, pero tiene nombre, pues, de esto, de ogro, Lawrence de Tyrannosaurus. Sí, sí, ahí lo tienes. Cuidado, menos mal que tiene los bracitos más largos, que si no, para frenar, menudo circo, claro que sí. Bueno, pues tomando la curvita aquí por el polígamo, la gente viendo la carrera, que es lo que puede hacer, no puede hacer más. Y lo dicho, todavía continuamos aquí con calma, chicha. Se nota que van preparándose para lo que viene. De momento es muy pronto para cansarse. Recordemos esta carrera, la clásica de Almería, que ya no sé cuántas ediciones van, pues 36 ediciones, que se dice pronto. Acabamos al sprint, como siempre, como todos los años, así que calma, chicha, antes de los arreones finales. 43 kilómetros para línea de meta y está la fiesta montada, amigo. Pues sí, tenemos por delante una fila del Israel Premier Tech,
Otra fila de Movistar Nils Poli. ¿Qué le pasa? Pues que ahí está. Se ha quedado un poco atrás, hombre. Habrá ido a echar un meote, pobre chaval. Ahora, Nils Poli, también veíamos una fila de uno del UAE, también otra del Arkea, otra del Lotto Destiny. Así que bueno, oye, pues la verdad es que toda la carne del asador. Ahora van a probar otra curvita y 43 kilómetros a meta. Dijiste que Christoph era de tus favoritos para hoy, ¿no? Sí. Pues que sepas que Christoph en toda su carrera lleva ya 466 top 10. Madre mía, 466 top 10. Pues como el bueno de Christoph. Mi favorito, claro. Hombre, claro. Después tenemos también a Edvald Boasson-Hagen, que ha tenido 439 y con bastante diferencia, ya como Nicholo, 276, ¿vale? Así está el patio, así está el percal. Tú sigues pensando que se lo va a llevar Christoph. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Claro, yo no, o sea, yo mi apuesta salvaje. Yo sigo con Gaviria en la patatilla. Yo, claro, por no decir, ay, pues siempre me vi a Gaviria. No sé qué, qué fácil todo. El Lotto este ni le veo participativo y tal y cual. Pero es que voy a confiar en el Wonti, porque es que ayer. ¿Qué? Dime, en la Vuelta a Murcia tenía muy bien preparado la victoria el Wonti, pero les hicieron el hachazo al final el Ineos. Así está el patio. Entonces, que al final Loïc Blien quedó séptimo. Cuidado. Entonces, yo creo que hoy el Wonti va a preparar bien el treno y es que se lo va a llevar Christoph. O sea, es que yo apuesto por él porque es mi apuesta salvaje loca de hoy. Sí, o sea, sí. Oye, los Tudor están aquí cerrando el pelotón. Están los tres hechos mierda. No hay más que quejarse de ahí. Me duele aquí, me duele acá. Sí, están los Tudor que parece que han pasado la noche con las bolenas. En fin, 43 kilómetros para línea de meta, terreno almeriense por doquier, humedales, primera línea de playa, joder, qué gozadas Almería. Hay una playa en Almería, no me acuerdo del nombre, es como un poblado casi hippie apartado de la vida de Dios, solo puedes llegar o metiéndote una caminata loquísima de 2 horas y pico o en barquita. No me acuerdo del nombre de la playa, que es una auténtica locura, una auténtica maravilla. De hecho, hay casi una civilización aparte montada ahí. Muy recomendable, pero eso sí, si vais hasta allá, donde fueres, al lo que vieres, ¿vale? Respetar un poquito a la peña, que estáis todos, que parecéis madrileños. Eso no puede ser. 41,3 kilómetros para la línea de meta. Madre mía del amor hermoso, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo está el percal? ¿Cómo está el asunto este del pedal, mademoiselle? No puedo dar emoción a donde no la hay. Bueno, pues se voy a leer por aquí a Manuel Esteban, perdón. ¿Cómo? No, perdóname tú. Buenos días desde Caqueza, Cundinamarca. Gracias por el amor a este deporte y gracias a ti por escucharnos. Claro, gracias a ti por prestarnos las orejas para verter nuestras bobadas, querido amigo. Oye, Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo ves la carrera hoy de la Clásica de Almería? ¿Quién piensas tú que va a ganar? Mola porque se llama Manuel Esteban, como Esteban y Manuel, pero en una sola persona. Ya, ¿no? Ya ves. Recomendabilísimo, ¿vale? Escuchar los temazos de Esteban y Manuel, que son una maravilla. Cosas de las que me acuerdo de vez en cuando. Pues, dime. Oye, ya se han disuelto, pero sí, lo que compusieron. ¿Están disueltos qué son? ¿Una aspirina? Sí, efervescente. Bueno, pues bien. Oye, ¿qué? Rodrigo Quimbayo, ¿qué nos cuenta? ¡Quimbayo, Rodrigo! ¿Qué nos cuenta? Dice: hola, sí, aquí estoy. Qué alegría verlo. Soy domingo 12 de febrero. Dios me los bendiga. Abrazos desde Ibagueto, Lima, Colombia. Vamos, 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 claro que sí. Un gran abrazo para ti, Rodrigo. Espero que estés bien disfrutando de este domingo. Y gracias por conectar a las ondas bichélidas. Claro, y vosotros sí. No somos nada, así no, que no tiene sentido, lo nuestro, si no ahí. Un like ahí, veis abajo la pantalla que hay una manita así, si no está manita, rellena, si dadle está rellena. Ahí. Sí, porque hay veces que te parece vacío y si le das ya te lo aparece coloreado. Sí, mira, así que dale click ahí. Que además ahora le han puesto ahí bonito, dulce. Sí, ahora sale, como... sí, hay fuegos artificiales cuando lo das. Así que venga. Prende el fuego, los vídeos, dale. Oye, suscríbete, oye, ¿cómo está tomando posición el Movistar en la cabeza del pelotón? Cuidado, que sí que va a ser verdad lo de García Cortina e Iván Romeo lanzando a Gaviria, ¿eh? Madre mía del amor hermoso, vemos sobrevolar a los flamencos, esto parece la entradilla de corrupción en Miami, de Miami Vice, pero sin embargo no, esto es Almería, baby, esto es Almería, y aquí esto es un duelo al sol continuo, queridos amigos, el cámara se está flipando demasiado con los flamencos. Vamos, muchacho, dejadme ya en paz de los flamencos. Pues... Cuidado, ese flamenco toma la primera línea. En fin. Bueno, Christopher Nope. Bueno, pues aquí se reintegra de nuevo al pelotón. Carrera en vía estrechica.
Oye, no hay mucho interés ni emoción. Dos de nuestros favoritos, no favoritos para la victoria, sino favoritos en plan de cómo molas, chaval, chaval, cómo molas, no han tenido ninguna victoria aún en España, ¿eh? Hablamos de Orluis Aular y de Ignatas Korovalovas. Sí, de sí. Todos el más sexy, el mayor Lito en Loba. Sí, sí. Cuidado con él. No han ganado ninguna vez en España. Tampoco lo han hecho Max Balseit, ni Soren Bernsklot, ni Mathieu Latapnut. Me sudan los cojones, sinceramente. Lo que me preocupa es que ni Orluis Aular, que... Cuidado. Bueno, Orluis Aular... Puede ser un nombre para hoy. Ignatas Konovalovas... Es que no creo ni que lo pretenda, sinceramente. ¿Quién ha traído el Sanse de Ye? Oye, pues ojo, Está Valentín Mandoas, claro, claro, claro. Pues ¿quién crees tú que es el líder hoy por parte de la Sanse de Ye? ¿Konovalovas o Valentín Mandoas? Ninguno de los dos. ¿Sí? ¿A quién? Ninguno de los dos. ¿Quién crees tú? Pues vamos a ver, para el final de etapa que tenemos hoy. Vamos a ver, es que... Es un final de etapa para él, Valentín Madouas también, joder. Un final de etapa en llano. Estoy observando, yo creo que es Mathieu Lagunayu, porque él es un sprinter y este carrera es de un día, ¿sabes? Entonces yo creo que se inclinarían más hacia él. Y hombre, pues teniendo ahí pues a Valentín Madouas para la montaña que han pasado, pim pam. Nada. Pero a ver, en verdad en la Francia de lleno depósito de más que las esperanzas, la verdad. Vaya. Pero bueno, Valentín Madouas, yo también le veía hoy, pero viendo cómo se está preparando la carrera, es yo que creo sigo notando que... notando en la patatilla que Gaviria va a hacer hoy una de las suyas, ¿eh? Hombre, por supuesto, sí, va a estar ahí Gaviria. A pillar conexión con sí, va a estar ahí Gaviria y bueno, los principales sprinters. Yo creo que también va a estar ahí Molano. Claro, venga, a tope, claro que sí, que no nos falte de nada. Cuidadito con esto. Andero Camica, hoy le vemos. Le vemos preparándose para la Jaén Paraíso Interior de mañana. De mañana, ¿no? Casi le veo más preparándose para la Jaén Paraíso Interior de mañana. Más bien, cualquier otra cosa. No va a estar mañana en la Jaén Paraíso Interior. No. Pues bueno, pues a ver, yo creo que el líder. Qué guapos, estamos callados, ¿sabes? Yo creo que el líder del Burgos BH para hoy es Manuel Peñalver, que es muy buen sprinter. Bueno, pues ya lo veremos. Aquí estaremos para contarlo. Queda cada vez menos, es lo que tiene, que caminan hacia adelante. Quedan 35 kilómetros ahora mismo para la línea de meta. ¿En cuántos kilómetros van a llegar a Roquetas de Mar? En 5,2 kilómetros van a atravesar la última meta volante al sprint del día en Roquetas de Mar. Desde ella hasta línea de meta les quedarán, pues, te lo calculo, 29 kilómetros de llaneo solitario. Cágate, lorito, cágate. Así está el asunto, así está el percal. Y continuamos para adelante, porque continuar para atrás sería retroceder, queridos amigos. Quedan, lo dicho, 37,7 kilómetros. Aquí sigue diciendo que hay 17 grados, vamos a pensar que esto es cierto y para adelante que nos vamos. Para adelante con el tema, sí. Claro. Luego, por otro lado, pues hombre, por parte de Ineos, que claro, tiene ahí a Pavel Sivakov, a Lou Roba, bueno, a toda la peña. Yo creo que, claro, o sea, el sprinter es King Hiduk, el corredor este alemán. Luego lo veremos cuando lleguen a meta, porque luego también a alguien que se aburra puede lanzar un ataque desde lejos y desmontar todo esto, que yo esto lo veo muy tranquilo. Sí que yo creo que van a esperar a disputárselo al sprint, pero a lo mejor un equipo intenta hacer cualquier otra cosa, ¿sabes? O sea, como lanzarse y decir, bueno, pues en vez de resolverlo al sprint, que a lo mejor tengo menos posibilidades, pues lanzo un ataque desde un poquito más lejos y vamos a ver cómo reacciona el resto. Nada, el tío del helicóptero demostrado que es un auténtico enamorado de los flamencos y un poco pesado el colega. Bueno, porque no tendrá, o sea, no sucede nada en el pelotón, pues dirá, pues si no sucede nada, pues grabo flamencos. Hay más emoción en la carrera que están haciendo los flamencos que... Claro. Pues no te falta razón, si es que... Soy pletórica, estoy no te pletórica, equivocas en nada, da gusto contigo. Oye, insoportablemente. ¿Table? No, esa nunca. Oye, ¿quién es este Melenas? El capricho de la nena. Rick Zabel, pues que le he visto con la melena al viento y digo, ¿y tú quién eres? Pues en la foto no tiene melena. Que sí, hombre, mírale aquí, no sé, hombre. Será un reflejo cada día veo menos, Me estoy quedando. Me estoy quedando sordo de los ojos, querida mademoiselle. Me estoy quedando sordo de los ojos.
nada, pero tan compacta. 50 unidades, tampoco yo creo que haya muchísimas más. Flipando con colores, ¿eh? Bueno, o sea, flipando con colores. Hay más de 100. ¿Hay más de 100? Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hay más de 100. O sea, si lo partimos, o sea, tú imagínate. Aquí habrá unos 10. Por aquí habrá otros 10. Pues 10 grupos con 10 fragmentos como ese sí que hay. Sí, no sé. No lo sé, no lo sé. La verdad es que van todos muy rejuntados. Según esto, hay 144 ahí. Yo es que no creo que vayan aquí 144 corredores en total, ¿eh? No lo sé. Pero bueno, oye... El del Bora que lleva el dorsal girado no es el 111, es el 117. Ah, el 117. Y yo creo que se la ha puesto... O es el 111, no sé, porque ese 1 es bastante 7. Es que ese 1 es bastante 7. Necesitaría ver un 7 para, claro, para claro. confirmar, ¿vale? Bueno, pues y no veo ningún 7 por ningún lado, pues por cierto. El 117 sí, es el 117. ¡Ay, madre! Frederick Wonhol. ¿El Frederick Wonhol? Frederick Wonhol, pues sí, ¿te dice además... Franco? Sí. No lo sé cómo se dice. No se dice Frankenstein. No sé qué es eso de Frankenstein. Explícame el chiste porque no te sigo. Joder, ¿no has visto el jovencito Frankenstein? No lo he visto. Así que problema bueno. Tuyo, luego no. Problema va. Mío. Ya tenemos plan para hoy. Jovencito Frankenstein en vena, claro que sí. Bueno, venga, pues ¿por qué no? Hombre. Units Pro Sailing delante, Israel Premier Tech, también al tenemos lado. Al Movistar, también tenemos al Arkea. Al Lotto Destiny, al Wanty y al UAE. Vamos a ver, ¿quién tiene aquí el Arkea? Sí, Sprinter, que digas. Ah, pues mira, pues... El Arkea se ha venido con... A ver, que te lo localizo por aquí, que no lo encuentro. Con Ewin Costum, Mathis Lebert, Kevin Levanois, Daniel McLay, Laurent Pichon, Alain Rio y Clement Rousseau. Barguil no está porque creo que ayer le ha reventado la cabeza a hostias con Joaquín Rojas. Hombre, la verdad es que te ha traído un equipo de sprinters. Me imagino yo que el líder será Danny McLay. Pues Joaquín Rojas no está tampoco, por cierto. No, se ha cabreado. No sé si ha sido grave lo de ayer o no. Esperemos que no. Yo creo que tampoco antes tenía prevista la carrera, no lo sé. Así que bueno, oye, veremos a ver. Mañana le tenemos, para mañana sí que le tenemos, ¿eh? Así que no ha debido ser muy, muy grave, efectivamente. Y no, Warren Barguil también va a estar mañana, así que deducimos de esto que no han quedado para pegarse José Joaquín Rojas y Warren Barguil, porque de haber quedado para pegarse solo puede quedar uno. Ya, totalmente. Claro. Pues eso, yo creo que el sprinter de la Arkea es Daniel McLeay, porque luego también como sprinters están Laurent Pichon y... Bien, recordemos que mañana tenemos a Pogacar en la Jaén, ¿eh? Que sí, tenemos a Pogacar en la Jaén. Luego a final de mes... Tenemos a Vingegaard en la Gran Camino, que eso no es un día, eso son cuatro. ¡Ay, y va mi a ser madre! Un pepino, es que... Hombre, siendo en Galicia, va a ser un pepino, ¿o no? O no, claro. Pero bueno, yo os lo recomiendo un montón. Y bueno, aquí, de hecho, al final del pelotón... ¿Qué? ¿A quién tenemos? Tenemos a Mathis Lebert, a Laurent Pichon y a Alain Rio. Tranquilitos para fuerte. Pues hombre, Laurent Pichon, ponte delante, que tendrás que lanzar a Daniel McLay. Claro, este Pichon, pero todavía queda para lanzar a nadie, quedan 35 kilómetros. Bueno. Para llegar a línea de meta tenemos, bueno, pues llaneo ni mucho ni poco, sino todo lo contrario, para adelante. No hay ningún disgusto en forma de puerto de montaña, ya le han ventilado hace un rato y no nos hemos dado ni cuenta de lo anecdótico que era, ¿verdad? 35 kilómetros para línea de meta, cerquita ya de llegar a la meta volante del sprint, Roquetas de Mar, y luego dar un par de vueltas porque la carrera termina también en Roquetas de Mar, queridos amigos. Vámonos para adelante, que aquí puede pasar todavía de todo. Decirnos quiénes son vuestros favoritos, porque nosotros lo tenemos muy claro. Bueno, cada uno lo suyo. Tú opinas que Christoph, yo te digo que Gaviria, y la gente podrá decir lo que quiera, que para eso es libre de tomar su decisión. Bueno, pon ahí una encuesta. Sí, ¿quién va? Vamos a poner ahí algún corredor. Sí, bueno, hombre, vamos sí. Vamos a poner una encuesta. O sea, bueno, no sé si te viene muy mal ahora no, en este momento. Tampoco tengo ganas. Tienes que hacer algo. Yo que se bajará por el pan. Me da miedo que no nada. No son horas. Efectivamente, bueno, oye, pues nos dice José Fernández, efectivamente, mañana estará Pogacar sí. en Jaén. Sí, además... Hombre, digo yo que ya estará hoy, ¿no? Hombre, sí. Andaban diciendo por ahí de, uy, es que Jaén
Le ha soltado dinero a Pogachar para patrocinar la carrera y esas cosas. Bien, pues bienvenidos al mundo real, ¿sabes? Bienvenidos. Que Pogachar ahí ha ido porque ha querido. Tú date cuenta que luego se va a apuntar a monumentos y cosas así. Y hombre, pues bajar en Paraíso Interior. Van Aert no ha venido a probarla. Van der Poel tampoco ha venido a probarla. Y oye, tiene ahí su este rato y sus cosas. Está súper bien la carrera. El año pasado fue un gran sorpresón. Y yo creo que también puede ser un buen preparativo de cara a los monumentos que tenemos en marzo y abril, ¿no? O sea, y a las prácticas de primavera. Si es que ya está, todo ahí, ya está. Oye, acelera aquí un poquito el pelotón. Sí, 34 sí, a la mitad. Sí, sí. Y parece que se está mascando la tragedia, ¿eh? Sí, de hecho, doble punta por aquí, por esta, bueno, este cambio de sentido, lo que sea. Han aprovechado para dar un acelerón y de hecho se rompe un poquito la configuración que tenía, bueno, pues la cabeza de carrera, ¿no? Se quedan al frente Israel Wolti igual. Corre. Y bueno, ha hecho que se retrase el Lotto Destiny, Arkea y Movistar, ¿eh? ¿Cómo coño se escribe Maduaz? Me estoy volviendo loco. Madouas. Sí, madre mía, no puedo llamarse como una persona normal. Madouas, ahí lo tienes. Pues ahí tenéis la encuestita para que votéis, para que deis vuestra opinión, para que consideréis lo que queráis y lo hagáis. Gaviria, Christoph, Torete de Lee o Valentín Madouas. Ahí tenéis para votar, claro que sí, bueno, que no nos falte de nada. Yo opino que Gaviria, pero eso es una opinión y las opiniones están, oye, pues, ¿sabes, metido ahí? Para cambiarlas. 33,5 kilómetros, ¿qué? ¿A quién? Ah, bueno, sí, está ahí Gaviria, Christoph, Torete de Lee y bueno, ¿eh? Valentín Madouas. Para aquellos apasionados, claro que sí. Bueno, oye, nos decía por aquí Manuel, ¿qué? Esteban Perdomo Ramírez. No, perdóname el tú. El municipio de Caquetá, Cundinamarca, Colombia, ¿cómo? Es conocido como el puerto del amor y el mar, o sea, la morcilla y el marrano. Ay, mi madre. Bueno, qué maravilla, ¿eh? A mí me encantaría ver cuando llegan los bichos del pedal. Hacemos aquí una hucha, yes, para nuestra gira latinoamericana, que no sabemos si será dentro de 1, 2 o 10 años. Tenemos toda la vida para ello. Pero tenemos toda la vida para ello. Y esperemos, oye, pues que cuando llegue el momento, yo que sé, nos tomamos unas cervecitas. Hombre, por ahí, claro, ¿eh? O sea, claro que sí, que claro, no que sí. De nada, joder, Manuel Esteban, un abrazo, copón. Ay, y escúchate a Esteban y Manuel, que te van a gustar. Y si no te gustan, pues vienes y me los riñes, claro que sí. 32,5 kilómetros, madre mía, del amor hermoso. Cada vez un poquito más cerca de la línea de meta. Es lo que tiene caminar hacia adelante, queridos amigos. Cada vez un poquito más alejados de la línea de salida. Y yo cada vez diciendo tonterías más obvias. Esto es lo que hay, esto es lo que toca. 32,6 kilómetros. Se masca la tragedia en el pelotón. Todavía nadie quiere ser protagonista de nada, porque nos queda lo gordo, nos queda el sprint final. Y esta carrera se gana al sprint, Mademoiselle. Esta carrera se gana al sprint. De momento, todos los equipos buscando cómo posicionarse, sin que nadie les pille la táctica, sin que nadie les pille el juego. Cuidadito, que las palmeras se menean, que da gusto, ¿eh? Sopla el viento como si hubiera un mañana. Sopla el viento, que da gusto. Dime. Bueno, pues está ahí delante tirando un Movistar. Yes. Bueno, vamos a ver si adivinamos quién es. En la cola del grupo pelotón tenemos a uno de a Clement Arellano, buena gente, pues buena entra gente. El pseudo francés. Vamos a ver, francés. Sí, porque es pseudo. Vamos a ver, tenemos Clement aquí Genu. Clement Arellano, dices, ¿quieres decir? Clement Arellano. Sí, Arellano. Bueno, oye, tenemos tirando a Movistar, creo. Sí, Movistar en la parte central, los UAE desplegados en el lateral derecho del pelotón, el lateral izquierdo está tomado por los Cofidis, así está el patio. Luego, oye, pues van asomando por ahí, sí, van preparando el treno, todos los equipos preparando su treno particular. Vamos, madre ahí, mía, del amor hermoso, vale. Va a ganar Gaviria. Iván Romeo ahí, claro que sí. Iván Romeo, no, ¿qué te pasa? Se está preparando el treno para García Cortina, porque es el que cierra ahí el tren, ¿eh? ¿Tú crees? Sí. ¡Tren! Eso era de los leños. Leño para siempre, copón. Bueno, 31,9 kilómetros. El Ineos solo con 3 unidades ahí delante. Yes. Luego también están cerrando mucho al Wanty entre el de Lotto Destiny, no, y el UAE. Está danger el pero Wanty. Pero mira, o sea, completamente cerrados. Sí, bocadillo de Wanty.
También tenemos, bueno, pues aparentemente liberados a la Arkea, que en serio McLeay puede hacer de las suyas. De hecho, McLeay, ojo, cuidado, no se lo lleve también, es otro de los favoritos, Faraón. Ya veremos. Solo espero que no nos pase lo de ayer, lo de que se nos quede congelada la imagen en el puto sprint final. Sí, yo tampoco. Yo es que me cago en los romanos. 31 si no, kilómetros para meta. Cuidadito, 31,2 kilómetros. Mira, ahí la gasolina está más barata. Calma, chicha, claro, es que es el sur, amiga, es el sur. Ay, mi madre. Bueno, pues oye, aquí a la y de hecho vemos a tres Ineos atrás. Que bueno, pues la verdad es que esto no augura buenas cosas. Bueno. Tenemos a Kim Heiduk. Que queda mucho. Que queda 31 kilómetros de llaneo. Que queda muchísimo. Que bueno, no pretendas encontrar ya claves de lo que acontecerá después. Porque anda que no queda, compañera. Claro que estás nerviosa. Porque como pierdas el tren, se te va la vida. Cuidadito con esto. Pero de momento, oye, controlándolo todo bien. Apelmazado el pelotón. Separados por grupetes, pero todos juntitos. Sobaco con sobaco haciendo ventosa. 30,5 kilómetros, brilla el sol en Almería, pero el viento no para, amigos. El viento no para y eso para ir en bici es una putada. Es peor que un furúnculo en el culo para apoyar en el sillín. 30,4 kilómetros para la línea de meta. Esto está que arde, queridos amigos. Furúnculo. Bueno, pues ahí tirando efectivamente del Movistar. Ese es Iván Romeo, ¿eh? Sí, tiene todo. Iván Romeo estaba hablando. Toda la cara de arroyo, tío. Estaba hablando por el Pidarnillo Iván García Cortina, no sé qué trama. Hombre, no lo sabes, a lo mejor está hablando solo, a lo mejor está zumbado. Que no, hombre, que se agarra el pinganillo, yo, Copol. También el Lotto Destiny al completo. Y bueno, pues oye, un par de puntas de flecha aquí en la cabeza del pelotón. Sí. También el UnoX está poniéndose nervioso ahí, hablando y diciendo sus cosas. No sé qué le pasa a Iván García Cortina, que sigue hablando por el pinganillo. Se miran todos ahí los del Movistar. Está la cosa tensa. Espérate, no te piden algunos. Así en plan a lo loco. De verdad me voy. Pero bueno, con el viento que hay, no sé. No tenemos muy claro cómo es lo que queda de trazado. Yo creo que ya es todo por población, digamos, que claro. Para poder jugar con abanicos y tal va a estar complicado, pero no estoy seguro, no estoy seguro en absoluto. Voy a mirarlo un poquito aquí. Vale, de acuerdo. Es que creo que lo puedo ver. Yo a lo que me voy es que si un corredor te lanza un ataque rollo Alaphilippe, ¿sabes? Sí. De esto que dice, va, ven 20 kilómetros a meta, es todo por aquí el matazo y os reviento. Puede ser también. Es todo por ciudad, digamos, por población, ¿vale? Claro, así por que poblamiento, entonces. Así que también eso puede también darse el caso. Es así. Pero a ver, lo veo poco probable. Pero comandando en el lateral izquierdo los Unox Pro Cycling, escondiditos detrás de ellos los Ineos, el lateral derecho tomado por los Astana, la zona central pertenece a los UAE, pero todavía quedan 29,2 kilómetros. Madre mía, al que le gusta el surf, hoy es un día maravilloso para ello aquí en Roquetas, 29,2 kilómetros, mira el puerto, qué bonito, qué de gente con pasta que puede guardar sus barcos en algún sitio, menos mal, porque si no, madre mía, 28,8 kilómetros, los Astana tomando la cabeza del grupo, los UAE vigilándolos muy de cerca, aquí todavía puede pasar de todo, nos queda todo lo gordo por delante, así que a ver qué pasa con todo esto. Por cierto, en la última meta volante al sprint, en Roquetas, el primero en atravesarlo ha sido Finn Fisher Black del UAE, el segundo Dimitri Grubdev de las Tanas. Está el patio, cuidadito. Pues nada, ala, todo pa'lante. Bueno, nos dice José Fernández, no bebáis mucha cerveza, niños, que tiene resaca. No, la cerveza no tiene resaca. La resaca es la que se igual que el pan no engorda, bueno, sí que engorda si le pones levadura, claro. Claro, bueno, engorda en general, si no te mueves, pues claro, si solo estás en una silla comiendo pan, Pues claro, ya llega un momento que cae por su propio peso. Charlie Altano, le tenemos por aquí. ¡Hola, Charlie! ¡Hello! ¡Buongiorno! Emoji de estos nuevos, un emoji de los que ha puesto el señor YouTube. Que se ha modernizado el señor YouTube. Sí, la verdad es que, oye, mandanguita de la nueva y de la buena. Y intenta disfrazarse de Twitch. Demasiado tarde. No digas eso que nos banean. Vamos a bailar un Twitch, pero los del Twitch se ponen muy pesados porque tenemos que bailar todos los días y no puede ser. Sí. Vamos a ver, aquí tenemos. Pero la esclavitud al final se quitó, ¿no? Se quitó. En algunos sitios, en España fue de los últimos países que abolió
la esclavitud. De hecho, no tengo yo muy clara, viendo a los faseros, no tengo yo muy clara que haya sido abolida la esclavitud aquí. Pero bueno, oye, 27,8 kilómetros, esto es lo que hay. Atravesando roquetas de mar, hay roquetas hermosas aéreas. Vemos a los Astana preparándose el tren. Y Lua, no ha suelto, está suelto y no quiero decir que tenga diarrea. No, quiero decir viene por que detrás no tiene compañeros. Ya, pero está bastante atrás. Tiene pegaditos a los Lotus Destiny, controlando un poco la situación, hablando todo el mundo por los pinganillos. Están ahora mismo los pinganillos que arden. Sí. Madre mía de la muerte. Y también ahí se pone. Cuidado, ojo, cuidado. Tiene lo suyo, cuidado con esto. Bueno, también tenemos ahí a Movistar, pero parece un poquito desviado. También que tenemos mucho, ahí falta un Expro Sailing. Falta mucho, pero yo esto lo veo muy nervioso. Y pasamos por primera vez por línea de meta. Sí, por lo que será luego la línea de meta, efectivamente. Y sí, ahora tienen que dar una vueltecita a Circuito SK, por donde ya han estado antes. Parte de camino de la salida y parte de camino de lo que acaban de tomar. Hacen aquí un garbeillo por zona de roquetas de mar. Hay roquetas hermosaeras. Dos vueltas quedan, 27 kilómetros. Con lo cual, 13 kilómetros y medio cada vuelta. Matemática nunca falla. Los Astana tomando posiciones. Quieren su tren, no quieren su tren, los Astana. Cuidadito, cuidadito. Los UAE tampoco andan demasiado tontos, Los Destiny se preparan para todo lo que esté por venir. Cuidadito, que esto está on fire. Quedan 26,8 kilómetros. Y aquí solo puede ganar uno, amigos. Oye, que nos dice Rafael Fernández. Hello a los bichos raros. Raros no, rarísimos. Y nosotros que nos alegramos. ¿Cómo estamos, Rafael? Un saludo enorme. Está la clásica de Almería on fire, amigo. Está on fire. Nesred nos pone un pulgarcito, venga pulgarcito para arriba, dale al like, que gratis, copón, y a nosotros nos hace mucho bonito, mucho bien, el logaritmo se le pone durísimo, que es lo importante, dice también Rafael Fernández, que acá desde Chile, retomando la suscripción, hombre, ha vuelto, claro que sí, bienvenido, que te guardábamos el sitio, Rafa, empieza la temporada y hay que divertirse un poco, coño, y por qué te desuscribiste, tío, si te va a dar igual, para que no te lo pegamos parda con el ciclocross, claro, vale, oye, claro, comprensible, claro, tolerable, 26,8 kilómetros, ponte a gusto, que está la fiesta montada y mañana tenemos en paraíso interior. ¡Madre mía del amor hermoso! Tomo la palabra un momento. Toma. Jaren Johansen a cola de pelotón. No lo hemos visto, pero ha debido tener una caída en la jornada de hoy. Lleva el mayor raspado. Entonces, bueno, el corredor del Euro Expro Sailing está cerrando el pelotón. Ahora mismo nos ponen flamencos, pero lo que estaba claro es que Astana y UAE ahí enfrente. Es la música de corrupción en Miami. Vale, vale. Para ambientar. Bueno, pues oye, no hace falta. El caso es que Juan Sebastián Molano también le tenemos ahí, bueno, para luchar por el sprint, o eso esperamos. También tenemos, ojo, cuidado, bueno, pues acompañándole a Phil Fisher Black. Por Hirling y por Apis, mirándolo bien. Bueno, pues ahí también a coleguitas que le pueden lanzar, vamos a ver. Bueno, Juan Sebastián Molano, que el año pasado me agarró con la mano. ¡Ay, mi madre! Es que, perdón, entraba solo. Sí, sí, ya, eso dijo ella. ¡Madre mía! Es que ves, ¿ves? Después de este toma y daca, recordemos que el año pasado Juan Sebastián Molano me la agarró. Sí, vale, sí, otra vez, venga. Entra un bucle, cuidado. Recordemos que, oye, yo creo que la victoria más merecidísima del año pasado fue esa victoria de la última etapa de la Vuelta a España. Yo creo que celebración, porque no había conseguido mucha victoria en carreras World Team. Entonces, bueno, oye, pues bien, para Juan Sebastián Molano, que yo creo que esa victoria fue lo que le permitió renovar el contrato con el UAE. ¿Y con qué agarra el manillar Juan Sebastián Molano? No lo sé. Has visto el mismo chiste, pero sin resultar grosero. Ya. Madre mía. Bueno, oye, Rafa Fernández nos dice. Dime que nos cuenta. Bueno, antes, nos dice muchas cosas. ¿Qué Charlie y Aldana, sois una pareja única. Afortunadamente, si no, estaba el mundo condenado, querido amigo. ¿Te imaginas que todo el mundo fuese igual de imbécil que nosotros? Pues qué pereza, por otro lado, Pues sí. Es decir, joder, pues sí. Hay que aguantar a esta intensidad, hombre, todo el tiempo. A los hosteleros les vendría bien, A los hosteleros. Bueno, depende. Muy bien, depende, conmigo no tanto. Si nuestra intención es salvar la hostelería, pero nos falta el dinero para ello. No es, dentro de mis intenciones, seguro que no es. Bueno, vale, José Fernández, dime, mientras que exista adoctrinamiento, habrá esclavitud, en mi opinión, es esclavitud moderna. Esclavos del siglo XXI que cantaba. Esclavos del dinero somos joya, muchos. No, bueno, los, ¿cómo se llama el grupo del Evaristo ahora?
me haces unas preguntas. Bueno, perdón. Apoyo al récord. No, el sí, 25 esclavos del siglo XXI. Pues sí, totalmente. 25,8 kilómetros. Madre mía, del amor hermoso. Y aquí tenemos a toda esta peña esclava de su bici. Dime, dime, cuéntame. Sí, te acabo de leer el comentario. Esclavos del dinero somos muchos. Rafa Fernández nos dice, ja, queriendo ponerme serie en verano. Saludos, no aflojen. Lo veo en televisión, pero el sonido será en los Claro que sí, muchísimas gracias, Rafa. Velo donde puedas, escúchalo con los bichos, que si no te lo pierdes, joder, si no te lo pierdes. 25,8 kilómetros y cada vez más y más separados por grupos. Así está el patio, nadie quiere mezclarse con otros, cada uno se ha traído sus bolsas de botellitas y quieren el botellón con sus amigos, no con los demás. Volvemos a ver a los flamencos, de momento, oye, la cuota de pantalla está muy a favor de los flamencos, ¿vale? Sí. Ahora mismo, Lotus Destiny, manejando la zona central del pelotón, los arquean en el lateral derecho, los UAE en el lateral izquierdo, bueno, según como lo mides, claro. No, es Bora, el que va tirando Bora, ahí Bora, es Nils Polit. Con el maillot de campeón alemán. Pero los del lateral izquierdo. Ah, sí, los del lateral izquierdo son UAE. De hecho, aquí más atrás se han quedado dos corredores. Haciendo un poco cagar a las amapolas. Hombre, haciendo cagar, no. Seguramente que hayan ido a recibir instrucciones del coche. Alguna movida de esas. Oye, que tenemos aquí a Guerrero. A Guerrero Warrior Man. ¿Cómo estamos? Guerrero Pro llega a la mi familia. Un abrazo gigante para todos. ¿Cómo estamos, Guerrero? Bueno, mira, venga, claro que sí. 25,8 kilómetros quedan. ¿Qué te parece? ¿Estás viendo la carrera, tío? ¿Te metes en directo o estás liado? Cuéntame, José Fernández nos pone otro like. Es que no ganamos paliques. De José Fernández. Ya te digo. Bueno, madre pues mía. Vamos a ver. Aquí tenemos al UAE también concentrado ahí en primera plana. A Nils Polit tirando por parte de él, Bora. Bueno, me imagino que estarán trabajando para el sprinter que tienen, entre otros, para Marco Haller. Bueno, aquí cerrando el pelotón, tenemos a Leonard Michel por parte de Ineos. También teníamos a Carlos García Pierna por parte del equipo Ken Pharma. Carlos García, ¿eh? Efectivamente, entonces, pues bueno, no sé el Ken Pharma. Veremos a ver cómo remata hoy también la competición en esta clásica de Almería. Recordamos que están atravesando poblamiento de ciudad, es decir, que no van ahí pegados al mar, aunque les queda bastante cerquita. Parece que el viento está arropado por el hecho de estar metidos en ciudad. Así que, pues bueno, vamos a ver lo que ocurre. 25,8 kilómetros, dime. El que enferma, que no hay que confundirle con el novio de Barbie cuando se pone malo, ese es que enferma. Vale, 25,8 kilómetros. Venga, ahí esa te la he cogido. Venga, bien. ¿Sabes? Porque me haces preguntas y mierdas que no estoy despedido, tú sabes. ¿No? No estoy despedido. Y claro, pues me quedo yo en brazos y luego encima a ti te sienta mal. Oye, ¿dónde está Urca? La cola del pelotón. ¿Qué te parece? La cola del pelotón y eso que no está Thibaut Pinot. Cuidadito. Bueno, 25,8 kilómetros. La fiesta está montada. Hoy José Joaquín Rojas no va a matar a nadie. ¿Qué le vamos a hacer? No todo va a ser divertirse, amigos. Es que ni siquiera. Está José Joaquín. Por eso digo que no va a matar a nadie. Claro, eso es así. Las cosas como son. Bueno, oye, pues aquí. En Almería. Sí, es que aquí en Almería. ¡En Almería! Tampoco es que sucedan muchas cosas, aunque probablemente por dentro sí que sucedan. Ahora mismo tienen así como un repechín hacia arriba, también hace bastante viento y bueno, pues por detrás. Cuidado. A mí lo que me preocupa es que se están quedando UAE y Ineos, que se supone que son aquí. ¿Pero quiénes se están quedando? Porque lo mismo. A ver, se está quedando. Dominova. Mira, aquí los del 1 es como dicen. Bueno, me voy. ¡Hola, toda la trampa! Toda la trampa de la rotonda. Claro, toda claro. La trampa de la rotonda. He hecho la parte trasera del pelotón. Claro, en vez de hacer la rotonda, he dicho, pues qué cojones, me meto directamente por aquí. Ay, mi madre del amor hermoso. Eso es trampa, ¿no? Eso es mi pueblo, se llama trampa. No, ser más listo si que no nadie. Cuidado. Pues yo madre mía, pues se ponen a tirar del pelotón los grupos BH. Ay, madre mía, esto es una locura. No lo hemos visto venir, mademoiselle. Se ponen a tirar del pelotón los grupos BH. Las caras de circunstancia en el resto del pelotón de, pero bueno, pero qué cojones ha pasado aquí. ¿Qué coño está ocurriendo? Pues ala. Haber sido tan listos como alguien de Burgos, jeque. ¿Qué es que no hay gente más lista como la de Burgos? Viva las morcillas, viva el vino, me cago en los romanos que tienen el pecho a la tabernita. Bueno, como de Burgos, no sé, que no hay nadie del Burgos BH. O sea, el equipo es burgalés. De Burgos no se nace, de Burgos se hace uno. Ya, por eso mismo. Ver, bueno, vamos mira, a ver. Mira, otra vez, otra vez. Es que es lo que tiene.
en la rotonda, que como te salga alguien listo, sí, pues tenemos un pitote montado bajo el puente que flipas, y de hecho, lo tapa la cámara. Tío, espectador exclusivo de todo lo que haya ocurrido ahí, un tío con el patinete metido ahí en la rotondita de madre mía del amor hermoso, se ha reventado todo. Se ha reventado todo con la con la sapiencia de los listos. Pavel Chivakov, los que estaban delante ahora están detrás. O sea. Pelotón estiradísimo, pelotón muy estirado. Bravo, Burgos BH, qué canallas. ¿Y quién está tirando aquí? Vamos pues a ver, Nils Polit. Y vamos a ver quién va. Vaya Cristo, si está montado de repente. Porque... Sí, está algo por ahora. Vale. 20,9 kilómetros para meta, oye, pues Francisco Hall no se debería romper ahora, que es el líder para ganar la carrera. O sea, ahí a dominar un poco las fuerzas, porque poca broma. Nos dice José Fernández, me pareció oír que ponía muchos likes. Está bien que me lo digas, que tampoco me entero mucho. No, nunca son muchos, nunca son suficientes. Todos son bienvenidos, querido. Y nos dice Guerrero que, hola chicos, no, hoy no estoy en la oficina, entonces me queda difícil, pero siempre prendido de las transmisiones y preparado para los noticiosos de la semana entrante. Cuidado que ya empieza la semana entrante, es lo que tiene. Cuidado, se parte el pelotón. Tenemos aquí All the Party, cuidadito con esto, después de la canallada que se han sacado de la manga los Burgos BH, que la han liado parda, se rompe el pelotón, se van unas 20 unidades, tenemos abanicos por doquier, 1, 2, 3 grupos, dividido el pelotón en 3 grupos, incluso si se aleja la cámara, podríamos decir 4. Está la fiesta montada. En el grupo principal tenemos bastante Total Energy, bastante Cofidis. Unidos completamente solo. Arnaud Delis, donde lo vemos. Aquí le tienes. Dale caña, Torete. ¡Pum! ¡Mil y todo! Yo sí me doy impones. Arnaud Delis. Abanicos por doquier. Comía. ¿Dónde? En Almería. Madre mía, del amor hermoso. Está la fiesta montada. Los Burgos BH han hecho la canallada del siglo y la han liado pardísima. Ahí también va Alessandro Kobi del UAE en este grupo. Mira, échame una mirada para atrás. Arnaud Delis se queda en plan de, ¿pero hay alguien de mi equipo aquí? A ver, colegas, también, bueno, te sigo contando el Ineos que tenemos, es Ben Turner. Te cuento, Brian. Ayer, que ayer fue el turno de Turner y hoy, cuidado que se lo puede llevar, pero se queda completamente solo. Madre mía, ¿cómo está? Te cuento. Necesito que te calles para contarte, perdóname tú, ¿eh? Me callo. Calla un poco. No es Matteo Trentin, lo siento, estáis equivocados, es Alessandro Kobi, y ahora me daréis la razón. ¿Con quién hablas? Warren Hall con los de Pro Cycling Stats. Vale. Nada, otra vez ha vuelto a reunificar aquí el pelotón. Está Alessandro. Es Alessandro Kobi. Es Alessandro Kobi este, no es Trentin, este es Kobi. Me ha puesto la mano derecha, y no la pierdo. Fíjate lo que te digo, A ver, que me ha pillado mirando para un lado. Sí que tiene toda la forma. Es Kobi. Trentin viene ahí atrás. Ya está reunificado todo, ya está todo reunificado. Madre mía, qué poco nos ha durado la aventura. Pero bueno, oye, vamos a ver, aquí tenemos al Meleras este de la Astana, tirando del grupo. ¿Ves? Asoma, ese de ahí es Alessandro Kobi. Y luego el que está ahí metido, ese de aquí es Matteo Trentin. Que sí. Y por ahí viene el que sí. Oye, que dicen que el pelotón ya está reunificado, pero yo no lo tendría nada. No. A ver qué pasa con todo esto, porque sí que hay muchos ciclistas, dos de los grupos sí que se han reunificado. Pero no todo el grupo al completo, ¿eh? No todo el grupo al completo. Y de hecho tenemos ahí a corredores del equipo de Nibali. Ojo, cuidado, el Q36.5. Tocado. Hundido. Está Luis Aldar del Cajal. A Molano también por aquí. Tenemos a Arnaud Delis también muy atento. Sí, con todos los cuernos. Un par de Movistares, pero tampoco les veo. También veo ahí a Geoffrey Schuppe. Total Energy, teniendo presente la barbocracia siempre que no nos falte de nada, se reintegran ambos grupos, no sé si han quedado peña descolgada. Oye, te leo. Diría que, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué hay? ¿Qué acontece? Te leo, tenemos a Manuel Esteban Perdomo Ramírez, ¿cuál es su candidato para ganar la etapa? Gaviria. Yo sigo con Christophe. Yo tengo aquí la patatilla diciéndome, va a ganar Gaviria, sí. Y le va a hacer todo el tren Iván Romeo y... Pues a ver dónde está Gaviria, a ver dónde está el treno y a ver dónde está el toro. Mismo onírico. Va a ganar Christophe. 16,2 kilómetros. El Cristo de Christophe, ¿sí? ¿Tú crees? Madre mía, va a montar todo el Christophe en Almería. Mira, cómo está trabajando. Sí que está partido el pelotón. Dice aquí los listos que no, pero me...
Está partidísimo, sí, sí. Esto. Habrá de hecho, unos bueno, 20 segundos. El grupo de cabeza tendrá unos 25 corredores. Oh, mama. Y un poquito más atrás se han quedado una docena. Let's go. Bueno, tenemos aquí a Fernando Raúl Tafur. ¡Tafur! Otro año más aquí. ¿Cómo estamos, Fernando Raúl? Desde Granada, supongo, ¿no? Saludando a Subana. Sí, claro. ¡Ay, vale! Cosas que no se olvidan. Esta mujer en bici, no, leo. Soy gana un colombiano, abrazos a mi padre y al colega colombiano. Claro que sí, un gran abrazo para Guerrero, que seguro está escuchando. Sí, sí, ahí está. Pero bueno, ahí vamos está. A ver qué pasa aquí. 15 kilómetros para pensar que está trabajando. Ojo, cuidado. Trabajando todos los grupos que hace en honor a Madrazo. Bueno, siempre. Hoy no está Madrazo, pero todo lo que hace el Burgos BH lo hace en honor a Ángel Madrazo. Madrazo, bichazo, me cago en Dios. No existe mayor corredor. Trabajando para Manuel Peñalver, que yo creo que es el corredor que tiene que estar ahí, porque es el velocista que han llevado a Pacá. Y bueno, oye, se pone ahí a tirar. ¿Pacá o Francisca? Yo fui Shup. Luego también tenemos Charlotte Destiny, también Francés de Gilles, también bastante atento ahí. El Intermarché Wonti, la mayor parte, lo gordo del Wonti se ha quedado en el segundo grupo, ¿eh? Cuidadito, sí, sí. Cuidadito. Ahora intentando arrear, intentando comandarlo para alcanzar al grupo de cabeza. Los abanicos han hecho lo que tenían que hacer. Ha partido el cacho de tarta en dos mitades. La primera mitad va adelante, la segunda mitad va detrás. En lo que tiene, cuidado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hombres intentando alcanzar. Comandados por los Wanti, intentando realcanzar al pelotón, lo van a conseguir en este momento. Lo consiguen, son unos fenómenos. ¿Por qué? Porque está trabajando el Wanti. Corre, 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 que te van a echar del Wanti. Leño para siempre, 14,7 kilómetros para llegar a la línea de meta en Roquetas de Mar. Almería como mola cada día. Madre mía, así están todos juntos ya. Sí. ¿No? Sí, sí, o sea, creo bueno, que pues sí. Que teníamos antes, pues bueno, ya estamos ahí más unificados. No, hay otro grupo por ahí detrás, no, sí, sí, ya están sí, todos, a juntitos, ver, todos juntitos. Habrá otro grupo por detrás de descolgados, no te digo yo que no, pero bueno, pues oye, aquí tenemos, claro que sí, al bigote. ¿Tienes el bigote del 1X? Sí, 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 sí. Creo sí, que sí. Rasmus Tiller o... Cuidado con la bigotecracia. Yo no sé más de la barbocracia, pero la bigotecracia está ahí, ¿eh? Cuidadito, cuidadito, que nadie sea tan ingenuo de no quererlo ver venir. 14,7 kilómetros, por cierto, hoy ha hecho top 10 Magnus Carl Nielsen. ¡Ay, Magnus Carl Nielsen, Dios te tenga la gloria! Tenemos... Mira, es este el grupo de cabeza, esto es una puta fiesta, ¿eh? Esto es una puta fiesta. Bueno, Tota Genetics por ahí acelerando. También tenemos a Israel. ¿Quién es este hombre? Pues uno de los pioneros es Eric Nordaster Rosa. Madre mía, del amor. Que también puede ser, si no es Christoph, es este muchacho. Cuidado con él, ¿eh? Poca broma ahí, el grupo de Oslo. El grupo de cabeza son ahora mismo unos 30-40 unidades, ¿eh? Ni más ni menos. No es fácil contar esto, ¿vale? Pero 30-40. No creo que lleguen a 50, fíjate. No llegan a 50. Más rotonditas, bienvenidos a Rotondalandia. Y sí, para adelante sí, vamos. Sí, vamos. Para adelante vamos en tanto en cuanto las rotonditas lo permitan. Recordemos que antes la han liado parda los Brugos BH con una canallada ahí en una de las rotondas. Han encontrado un vacío legal, ¿no? Han encontrado un vacío legal ya. Y han metido toda la tajazo. Así que, totalmente. A ver, elegido muerte. Se tirando ponen a tirar de grupo los Ineos. Sí, sí. Sí, sí, tirando el Ineos. Vamos a ver quién tira aquí. Vale, ya te he visto. Ya te he visto, es Luke Rowe. Luke Rowe, vale. A su rueda Ben Turner. Voy. Y bueno, me imagino que atrás estará Kim Heiduk, pero la verdad es que justo se ha apartado la cámara, así que no os lo puedo contar. Oye, te leo por aquí. ¿Qué? Dime, ¿qué Rafa pasa? ¿Qué Fernández, ojalá gane Irlanda, a ver si gana algo en 2023. No está Irlanda hoy aquí. No está Irlanda hoy aquí, va a estar la semana que viene en la. ¿Qué coño? No está el Bahrein, así que a Landa no le tenemos. Pronto le veremos en pantalla, no te preocupes, que también ya ha confirmado algunas carreras próximas que están por venir, así que. Ojo, ¿dónde vamos a poder ver al bueno de mí? Bueno, oye, cuéntame. Vamos a ver, si es que yo te quiero leer y quiero hacer muchas cosas y no sé si. Bueno, ahora vemos dale, a ver dónde corre Landa ahora mismo. Empieza la Vuelta a Andalucía el día 15, ¿eh? Cuidadito, que bueno, se la va a llevar Landa. Ben Turner, ahí trabajando con Kim Heiduk, efectivamente, pero es Alessandro Kobe el que se pone a tirar. Sí, vamos, sí, o sea, bueno, no sé si es Kobe este, no es Kobe. No le veo el número, no te sé decir. No, no es Kobe, o sea, ya te lo digo yo, que este no es Kobe, creo que es Tomer Novak. No, es Matteo Trentin.
Vamos, Domen, no va. Mateo Trentin. Vamos a ver si sí, Mateo Trentin con el 2 al 47. Efectivamente, no me equivoco. Continuamos en carrera. Ya, que está con el que está con él, yo creo que sí que es Kobe. No estoy muy seguro, pero yo creo que sí que es. Dime, léeme. ¿Qué me quieres leer? Dice Charlie Aldana, ¿cuánto empieza? 11,3 kilómetros, esto Charlie. Es lo que queda, Charlie. Rafa Castellano le contestaba 15, estamos en el futuro. Bueno, claro, José Fernández dice, yo también apoyo la nueva inversión estrella de la empresa Telecomunicaciones de Movistar, es decir, a Fernando Gaviria. Que es el misil. Pues ya, Movistar, yo no les veo aquí. Bueno, espérate, a ver, 11 bueno. kilómetros, que queda todo lo gordo, vamos a ver qué ocurre. Espero, a ver, 50 kilómetros está yendo esta peña, metiéndose por esta barriada bonita de Roquetas de Mar. 11.000 metros quedan para la línea meta, 11 kilómetros dicho en... Cristiano, claro, joder, Cristiano. Bueno, en fin, que tiran para adelante, que esto es lo que hay. Vámonos, Roquetas de Mar, 10,7 kilómetros. Bueno, pues Roquetas de Mar también es otro poblamiento de edificios altos. Bueno, sí, hay algunos que sí. Se estaba en Benidorm hace 4 días, como que altos, tío. Claro, sí, o sea, el intento de Benidorm, pero no llegar a Benidorm. 10,7 kilómetros para meta, ojo con las curvitas, con las delimitaciones de la vía, porque las carga el diablo. No, porque se adelanta un poquito más Lunineos, le intenta neutralizar. Aquí tenemos a Iván García Cortina. Sí, sí, le pide relevo el Lineos, Iván García Cortina hace como que no se ha enterado. Sí, sí, y a su rueda mola. Le insiste el de Lineos de, bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿No enseñan idiomas en Asturias o qué? Iván García Cortina sigue con su cara de... Sí, sí, bueno, pues, ahora mismo tenemos, bueno, este corredor de Lineos que ahora mismo no tenemos. Tenemos a Iván García Cortina, tenemos a Rueda a Molano, tenemos a Rueda Burgos BH, sí. Bueno, yo me fío de que 10 kilómetros, 10.000 metros, nos dice Rafael Fernández. Mis disculpas por lo de Landa, ando desinformado porque no seguías tu bicharracos. ¿Qué disculpas? Ni que hostias, que equivocarse es la única forma de conseguir llegar a la conclusión real de lo que ocurre, de lo que acontece, de lo que hay. ¿Qué paso estamos aquí? Para contestar, para debatir, para informarnos. No solamente va a ser decir gilipolleces, que también. Que no nos falta. Que también para 10 que kilómetros nos vamos a engañar. Bueno, también tenemos ahí por delante, se empiezan a infiltrar corredores de la France de Ye. También de la Arkea y tenemos ahí algunos. Empiezan a infiltrar, ¿quién son? ¿Rafa Nadal o cómo va esto? Oye, 10 kilómetros para meta. Me las dejo fácil. Sí, bueno, sí, 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 yo es que no las veo venir. Vamos a continuar aquí en la carrera. ¿Por qué hablar de Rafa Nadal si este sprint está... Si podemos hablar de deportistas, de verdad, tiene razón. Claro, tío, o sea, ¿para qué patatas? Bueno, también se pone ahí por delante el Movistar Team. Tenemos a 5 unidades delante. También el Lotto Destiny, tenemos a 3. Ojo, cuidado, porque también el Junoex se está intentando abrir hueco. Sí, para, sí. No sabemos si para el tío del bigote o para el... Se deshilacha en la zona delantera el pelotón, ¿eh? Se va deshilachando, va haciendo hilillos de intentos de treno. Quedan 9 kilómetros. La tensión hace... Cuando quedaban 20 kilómetros, la tensión entre ellos se cortaba con un cuchillo. Imaginaos ahora. Ahora, vamos, con una tarjeta de crédito se corta. De momento, la encuesta... De momento, un 70% opinan como yo que se lo va a llevar Gaviria, un 20% opina como tú que se lo va a llevar Christophe, un 10% opina que se lo va a llevar Torete de Lee, ¿qué te parece? Y ni Cristo da un duro por Valentín Madouas, y eso que me obligaste a ponerle en la cartera, ¿eh? Ya, bueno. No es por nada. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Nada, pues oye, eso es lo que hay, 9 kilómetros para meta. 9 kilómetros para meta, aquí por detrás está uno de la Arkea diciendo, bueno, pues ya para los kilómetros que queda, tampoco nos vamos a hinchar. No lo entiendo porque es Laurent Pichon. Ya como Nicholo está descolgado del pelotón junto a su compañero Tag Jones, que lo sepas. Vale, maravilloso. Que no, pues te falte la información. Ya como Nicholo, pues mal. Ni mal acompañado porque va Tag Jones con él. Sí, entonces, bueno, que lo vamos ni va a solo ni va mal acompañado. Ni va, y va con Pichon también. ¿Qué te parece, animal? Y bueno, pues, Laurent Pichon, la verdad es que debería estar adelante para trabajar para su sprinter. Mira, pero mira, sobrevolamos el Castillo Santana y suena Anna Black Magic Woman, o no es así. No sé qué canción me cantas. De Santana, da igual, vale. Es demasiado joven. No terminas de ser joven, mira que envejece. No termino de ser joven. Tía. No, claro, sí, siempre voy a ser joven para ti. Es lo que tiene. Es que es así. Es lo que tiene. 8,2 kilómetros. Cuidadito que se han puesto aprovechando la otra rotonda. Me gusta, ¿eh? Me gusta que ante la puta trampa de Dios de las rotondas, los ciclistas empiecen a ser pícaros y a jugarlas a su favor. Me gusta eso. 8 kilómetros para meta, los 1X se ponen en la cabeza del pelotón y
hasta ahí podemos leer porque de repente nos ha puesto un plano aéreo. Efectivamente, ya está recompuesta la cosa. La zona central pertenece al Lotto Destiny. La zona izquierda está tomada por los 1X Pro Cycling. La zona derecha vemos ahí a los Français de Ye buscando su sitio, los Bora. Danger, Danger, que está la fiesta montada. 8 kilómetros, 8.000 metros. Entonces quedarán más o menos unas 400 rotondas todavía, ¿no? Porque en 8 kilómetros en España 400 rotondas meten estos hijos de puta. Ya estamos faltando, pero sí, efectivamente. La verdad es que van a quedar por lo menos otra media docena más. Sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a ver, porque la verdad es que las rotondas las están aprovechando mucha gente a su favor. Se rompe el pelotón muchas veces de los corredores que van en cabeza. Pasa una rotonda, resulta que son otros. Cuidado. Y así, per secula en seculorum. Oye, y bueno, oye, pues vamos a ver, roquetas de mar. Yo digo tacos y tú latinajos, ¿eh? Somos. Ya, ya. Somos un buen equipo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, sí, somos un buen equipo. Eso sí. Menos mal. Ya no voy a entrar a discutir sobre el contenido, ¿sabes? No voy a entrar a discutir sobre el contenido porque es en otro momento. Claro. Bueno, vamos a ver. Tenemos también aquí a una astrana. Tenemos a un tío disfrazado de amarillo, pero no sé quién es ni por qué lo lleva. Un chicken without head. Chicken with Auger. Ay, mi madre, me está dando pinchazo en la rodilla y bueno, me gustaría gritar, bueno, pero no puedo. No, dices por... ¡Ah! 7,2 kilómetros para ir a la meta. El grito de mando. ¡Ah! Claro que esto se está acabando. Que la tensión se corta con cuchillo, amigos. Lo que queda del pelotón van por ahí delante. Estamos hablando de unos 40, 50 unidades. ¡Ah! Sí, otra rotonda para el cuerpo. Si es que mira que lo sabía yo, otra rotonda para el cuerpo. Nos quedan 6,6 kilómetros. 666 de Number of the Beast. Tirando para adelante por Almería. Por Almería no, por Roquetas de Mar. ¿Pero dónde está Roquetas de Mar? En Almería. Otra rotonda. Al final sí que vamos a acertar con que quedaban las que quedaban, ¿eh? Madre mía del amor hermoso. 6,4 kilómetros. Lot of Tension en Almería. Cuidadito con Lot esto. Se van por el lateral derecho los Français de Ye. Se pega a ellos un Wanty. No, las mías. Sí, te tenía que cortar de esta día. No la he visto venir esa. Ay, Almería, cuando serás mía, no, al mismo venir. Cielo, yo te pedalearía guagua. Cuidado. Vamos a ver, nos quedamos aquí en la pantalla, 6 kilómetros para la meta. La espacio. Peña corre, aquí tenemos. Orles a hablar, Orles, Orles a hablar. Bueno, la verdad es que tenemos ahí a toda la peñita delante. Yes, vamos yes, a ver, yes, ojo, yes, yes. Cuidado, estamos en la última vuelta. 5,8 claro sí. Kilómetros, eso significa que solo quedan 40 rotondas. Madre mía del amor hermoso. Noticia por aquí, José Fernández. Rafael, es lo que pasa cuando uno no sigue de cerca las pruebas, uno se despista. Un saludo. Bueno, oye, ¿para qué estamos nosotros aquí? Nada más que para formaros otra rotonda para el cuerpo. Juan Soto, ¿cómo estamos, Juan Soto? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la transmisión. Mi apuesta. Jordi Maus, ¿qué te parece? Apuesta por Jordi Maus. Yo tengo pensando que la vida se lo lleva. Me gusta. Juan Soto, un saludo, bienvenido a los bichos del pedal. Suscríbete, dale al like y disfruta, tío. 5,5 kilómetros, nos quedan 9 rotondas de Dubco. Aparte, Jordi Maus, bueno, ¿qué? También el Bora le estamos viendo trabajar ahí delante en el pelotón. Bueno, pues de hecho, el campeón alemán, Nils Polit, es el que le ha puesto también un poco de picante el asunto. Y bueno, pues oye. Cuidado, todos los equipos aquí delante y yo te tengo que abandonar un segundito porque necesito 3 segundos para que necesito no, vete porque si no te lo pierdes, tiene más motel, vete que si no te lo pierdes, madre mía, del amor hermoso, reconecto la cámara que quería hacer un poco el dragón y que no me viesen los niños hacer el dragón, pero da igual, todo puede esperar, 4,8 kilómetros, madre mía, del amor hermoso, Nils Polit, trabajando en la cabeza del pelotón, otra rotonda, al final veo que me he quedado corto diciendo rotondas que iban a atravesar de aquí hasta meta, ¿eh? 4,8 kilómetros, unas 20-30 unidades en el pelotón principal, en el grupo de cabeza de carrera, madre mía del amor hermoso, todo lo gordo ahí, todo lo gordo, Arnaud de Lee tirando Nils Polit, ¿eh? Nils Polit, el campeón alemán, el capitán Alemania, y le tenemos trabajando como un bendito, como un cabrón. El 1X ha tomado el lateral izquierdo de la carretera, detrás de ellos tenemos a los pilotos de Stiri buscando la gloria, la victoria, cuidado porque la zona central está tomada por el equipo de Nibali, que si no fuese de Nibali no le habrían invitado, las cosas como son. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El Q365, otra rotonda para el cuerpo, mademoiselle. Es que la regalan las rotondas, joder. Sí, pero es que... Jolín, que ya no digo taco.
¿A quién le intentas engañar? A mí mismo. A mí mismo. Bueno, 4,6 kilómetros efectivamente. Y bueno, pues el grupo, la verdad es que tendrá unas 30 unidades, ¿eh? O sea, de momento 30, 35, de la moto, sí, claro, pero ese no puntúa. Ah, el bonito. Caso es que, bueno, ahora mismo dos puntas de flecha, esto, todo esto está muy nervioso y como luego en una rotonda se revienta todo, pues tampoco vamos a estar todo el rato de, ah, pues está este. Vamos a esperar un poco a ver si hacen algo. O algo nuevo nos separa, nos dice. Dice eso. Dime, ¿qué dice José Fernández? A ver, bicho, 9 rotondas para 5 kilómetros y medio me parece un poco extraño. Amigo no. Mío, pero es que la BCT nunca defrauda. Claro. Es lo que tiene, es lo que hay. Te parecerá una exageración, pero creo que me he quedado corto, ¿eh? Madre mía, 4,6 kilómetros, 4.600 metros, es que es matemática pura y dura. Esto es una auténtica fiesta, una algarabía. Los 1X quieren lo suyo, ¿eh? Quieren meter ahí a quien tienen, a Cristóbal. Claro. Es que te parecerá poco, te parecerá paja, madre mía. 4.500 metros quedan para atravesar la línea de meta en Roquetas de Mar por última vez, porque ya la han pasado antes. Otra rotonda que decía José que no, pues mira, otra rotondita para el cuerpo. Venga, rotonda, que la regalo, señora, la tengo baratita. 4.500 metros, esto es todo tensión y algarabía. Comandando el pelotón ahora mismo los Lotto Destiny. Había un Ineos por ahí que de repente se da cuenta que está más solo que la una y dice, voy a buscar a mis amigos porque no, si no, que estaba tirando y está reventado. Ahora mismo, efectivamente, tirando el Lotto Destiny. 3,2 kilómetros. Se empiezan a producir movimientos en el pelotón porque todo el mundo quiere estar ahí delante. Nils Poli sigue trabajando, ¿eh? Efectivamente, Nils Poli se pone a trabajar por parte del Bora ahora mismo. De hecho, se están soltando de este grupo muchos corredores, se va reduciendo poco a poco y vamos a ver qué ocurre. El pelotón se estira, sigue comentando el Lotto Destiny y ahí aguantando el tipo el Movistar Team, qué bien. Cuidado, que por lo que estoy viendo, la meta está justo detrás de una curva, ¿eh? O sea, tienen una pedazo de recta que flipas, con una rotonda en medio, por supuesto. Sí. Y la meta está según toman la curva. O sea, cuidado, que nos pasa un poquito lo de ayer. No tengamos disgusto, bueno. No tengamos sustos. Ahora mismo tirando el Lotto Destiny, ¿quién es este hombre? No lo he visto. No lo he visto el número, pues pero. Creo que eres Arnaud Delis, fíjate. Es Freddy Friso. Eso me lo creo más. Es Freddy Friso. Y que Arnaud Delis vaya el último para lanzarse en treno. Míralo ahí. Se le ven los cuernos. Dale caña, Antonete. ¡Pum, mi libertad! Claro que sí. Ahí mi madre del amor hermoso. ¿Cómo está el asunto? Oye, metidos ahí los UAEs. Metidos los Movistar intentando organizarse. Sí, sí. Digo yo que para lanzar a Gabriel y a Petit Pasaje. Por aquí no. Empieza a haber muchos movimientos, ¿eh? O sea, vamos 1.800 metros. Vamos a verlo. De hecho, si efectivamente el UAE se pone aquí delante. Cuidado. Empieza a tirar a Alessandro Kobi. Cuidado. Madre mía, se ponen los Lotto Destiny. 8 días para que dejen de hacerles pruebas de COVID antes de cada carrera. 8 días quedan, madre mía, vuelve el ciclismo tal como lo conocíamos. Otra punta de treno con el Yurex. Cuidado. Se queda un poquito más atrás ahora Bora. Empieza a meter hombros por ahí Brian Cocal. Está Gaviria por ahí, pero creo que está solo, ¿eh? Hay dos UAE delante. Solo por Movistar. Ah, solo por Movistar. Que por el importa a Gaviria que hay ahí. Hasta hace nada sí que había un corredor de Movistar, pero no sé finalmente qué habrá sucedido con él. 1.500 metros. A lo mejor se han soltado. De hecho, ahí tenemos a Iván García Cortina. Cuidado. Pues vamos a ver. 1.500 metros. Cuidado. Cerrando los Cofidis. Cuidado. Codazo entre un Cofidis y un Bora. El Bora se queda con cara de que te parto la puta cara, es un normal. 1.200 metros queda también mal. Aquí a cabeza de carrera, vamos a ver qué ocurre. Mira para atrás el color de Uno-X. Vamos ahí. Lanza el turbo. Último kilómetro. Todo el mundo quiere su tren, todo el mundo busca a sus amigos. Último kilómetro, cuidadito. Bien colocado los 1X. Asoma por ahí un UAE que va solo solito soltero. Creo que es Molano. Se agarra con las manos. Madre mía, del amor hermoso. El Lotto Destiny, este no sé quién es. Sí, es Arnaud Delis. Cuidado con Cristóbal arreando. Se mete por ahí un guante. No, es un Q365. ¡Ay, mi madre! Jack Bauer, quizás. ¿Quién ha sido? No creo que haya sido Jack Bauer. Madre mía, no contábamos con eso ni de coña. No contábamos con eso ni de coña. Primera victoria del Q365, ¿no? No sé si es Camille Malet. Este es. Madre mía, está reventado. El que acaba en 6. El que acaba en 6. El que acaba en 6.
Sensei, Mateo Moschetti. Mateo Moschetti, Mateo Moschetti. ¡Ay, Mateo! ¡Ma qué cocha, Mateo! Primera victoria del equipo de Nibali, recién creado. Invitado a todo porque es el equipo de Nibali. Si no, no le hubieran invitado a tanto con unos fichajes que cágate en las bragas morena de mía, de mi corazón. Con Jack Bauer, Fabio Christen. Ha ganado Mateo Moschetti. Moscón al vuelo, claro que sí, fenómeno titánico. ¡Ay, mi madre! Que nadie se cabe, ¿no? Pues sí, sí, vamos, ahí le tenemos. La verdad es que no la veíamos venir. Esta, ¡bravo! ¿Eh? No la hemos visto venir, ¿no? No la hemos visto venir. No. Bueno, esto pues, no la ha visto venir nadie, ¿eh? Mira, mira cómo asoma por ahí. Se ha metido codazos y de hecho ahí, pues de ese se ha encontrado mogollón. Se ha encontrado el hueco. Sí, sí, de ese mogollón ha dicho, bueno, me separo un poquito de esto. ¡Bravo, Moschetti! ¡Bravo, Moschetti! ¡Bravo, Moschetti! Sí, señor, cómo lo ha visto venir, ¿eh? ¿Cómo lo ha visto venir? Arnaud Deli vigilando a Christophe, vigilando a este del Bora que no tengo claro quién es. Pero y de repente ha aparecido de entre la nada Mateo Moschetti. Bravo, chaval, no qué fenómeno si, eres. Si es Meus o Haller, ahora lo veremos. No sé, da igual. Lo que está claro es que Mateo Moschetti consigue la primera victoria para el nuevo equipo, para el equipo de Nibali, para el Q36.5 Pro Cycling Team. Madre mía, es que vaya puto nombre le han puesto. Le podría haber llamado José Antonio o algo así. Sí. Un nombre normal, cojones, no. Q36.5 Pro Cycling Team. Madre mía, del amor hermoso. Segunda posición para Jordi Meus. ¿Quién dijo antes que iba a ganar Jordi Meus? Juan Soto. Juan Soto, casi aciertas, ¿eh? No contabas con la astucia del nuevo equipo de Nibali. No contabas con la astucia de Mateo Moschetti, que ha ido por ahí volando. Moschetti, que es un fenómeno. Bueno, claro que sí. Ay, mi madre del amor hermoso. La tercera posición no tenemos claro de quién ha sido. Creo que es que de hecho no tenemos claro las posiciones de nadie. Sí, Mateo Moschetti primero, segundo Jordi Meo. Segundo Jordi Meo. No lo sabemos aún, ¿eh? ¿Seguro? Vale. Sí, sí. O vale, eso vale. Aquí, yo qué sé, voy a fiarme un poco. Sí, sí, vamos a fiarnos un poco de esta gente. Mira, mira, Moschetti, qué poco hemos quedado. Está, madre mía, como un niño pequeño. Qué alegría, qué sonrisa. No le cabe en la cara la sonrisa. No le cabe la cara en la sonrisa. Va Spielberg a su lado, no me digas por qué. Es como un Spielberg comido por sí mismo. No sé qué le pasa a ese hombre, pero joder, qué forma de orejas más raras. En fin, le tienen cogido por el cuello al Moschetti. Parece que le están amenazando, pero no. Es una felicitación de los compañeros del equipo. Claro, 36.5, sí, sí. Madre mía, de labor hermoso. Pro Cycling Team vuelven a ponernos la imagen de los flamencos. Vale. Dime. Tercera posición, Arnaud Deli. Arnaud Deli, el torete. El torete de la cantera, claro. Menos mal que por lo menos hemos acertado uno. Menos mal que hemos acertado uno. Sí, sí. Bueno, pues oye, aquí le tenemos, de hecho, a Arnaud Deli. Cuidado. Que va de inicio de temporada, está teniendo el chaval. Este año es mi corredor favorito. ¿Cómo? ¿En serio? O sea, se aplica al bagaje de corredores de Anderfer. Donde está Magnus Kornilsen, donde está Taco van der Sol. Pues ya Arnaud Deli se ha metido en esta carpeta mental de corredores favoritos de Mademoiselle de Anderfer. Oh, mamá. Sí, sí, Arnaud Deli es que lo está reventando. O sea, y decir lo contrario, el que diga lo contrario, miente. Que se enfrente a las iras de Mademoiselle, claro que sí. Y dice Rafa Fernández, y bueno, ganó el primo hermano de Landa. ¿Qué te parece? ¿Por qué? Bien por Nibali, buen inicio por el equipo de Nibali. Ah, hombre, claro. Para llevarse por una victoria está muy bien. Claro. Bueno, Alexander Kristoff, cuarta pasa? Plaza. Yeah. ¿Y quién ha quedado tercero? Nos falta saber quién ha quedado tercero. Tú de élite, estoy diciendo. ¿Y quién ha quedado segundo entonces? Jordi Meus. Ah, es verdad. Sí. Oye, ¿qué? No sé si cuenta como mini ¿quién? Punto de acierto. No. Kristoff, no, respecto no, a la Biblia. A ver, no, pero que. No. Sí, o sea, tampoco cuenta eso. No, vale. No has acertado quien gana, ni yo tampoco. Entonces, hombre, pero es el que más se acerca, ¿no? Que más se acerca. Vale. A su precio justo. Pues, dices, okay. Efectivamente. Ay, pues vale. Nada, ¿no? Lo dejamos así, me parece bien. Yo os pegaré palos cuando participemos los tres. ¿Cómo te gusta no regalarte? Pasa nada. Regalarte, pues, hombre, regalarme victoria. Puntos, porque vamos, o sea, el otro día estaba clarísimo. ¿Sabes? Y bueno, como ha quedado tercero, como Fernando. Oye, está haciendo surf aquí, que bien se lo pasa. Claro que sí, oye, no hemos acertado ni siquiera con la encuesta. Es que nadie daba un duro por ningún corredor del Q36.5. Nadie daba un duro por Mateo Moschetti. Y ahí le tiene. Y ahí le tenemos. Haciendo sí, lo sí. que tiene que hacer. Sí, bueno, vamos a ver. ¿Dónde está Gaviria? Porque ese es el único que... Pues estará buscando en la cabina. Para llamar. Claro, para llamar.
Hoy no ha pillado cobertura en la línea de meta. Qué tonto. Hoy le ha pasado lo que a nosotros en Murcia. Cuarto, Christoph. Tercero, Delí. Segundo, Jordi. Sí, primero matemos Ketty. El resto del top 11, pues lo sabremos cuando nos lo digan. El cuarto, amigos. Alexander Christoph. Quinto, Max Wall Street. Max Wall. Ah, ya lo tienes. No, solo te va a sostener. Ah, vale. Pues te bueno, vamos a esperar un poquito más, oye, porque estarán viendo ahí la cámara, cómo ha llegado la gente, de Cam y de Kum también. No, ese dice, estaba en el ciclocross antes, dime. José Fernández, no sé ni quién es ese Mateo Moschetti personalmente. Pues un chaval que hace ciclismo. Bueno, pues un chaval, bueno, tampoco chaval, lo es. Chaval ya, o sea, no lo vamos a ver, os refresco quién es un corredor que lleva, bueno, toda si la vida. Chaval, 16 años, tío, 16 añitos tiene, que los pillase, no me jodas. Nacido en Milán, como la goma de borrar. Sí, sí. Y bueno, es un corredor que está en el 13 Alfredo. Nacido en Milán, en Thousand Ash. En Thousand Ash. Milán, claro. Recordemos que el año pasado ganó una etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. ¿Te acuerdas? De acuerdo, sí. De hecho, la de Orihuela Torrevieja. Buen vino ahí. Y pues bueno, oye, pues bien. O sea, Mateo Moschetti, bien. Yo creo que es uno de los fichajes clave del equipo de Nibali, porque es que el equipo de Nibali. Sí, es que el equipo de Nibali se ha rebañado a buena peñita del resto de equipos. Se ha cogido que no quiere saber para mí. Le falta, ¿sabes quién le falta? Quintana, tío. O no. Además, porque... claro, como no es World Tour, pues claro. Quintana está en plan de que solo quiere hacer amigos importantes, ¿sabes? A Jack Powell, ¿sabes? Que tiene ya sus años, pero bueno, ahí está. Tienes a Gianluca Vanbrilla. ¿Qué? ¿Sabes? Broma, ¿eh? Que también, quiero decir que ya, o sea, ya son de, yo qué sé, también tienes a Damien Hobson, a fichajes australianos también. Sí. Bastante, bastante guapos. No nos guapos, falta de nada, Mademoiselle, no nos falta, ¿sabes? De nada. A Mark Donovan. Cuidado. A Mark Donovan, esto es un fichajarro, ¿sabes? Cuidado. Del Team DSM, de hecho antes estaba en el Team Wiggins, ojo, cuidado, en 2018. ¿Team Wiggins? ¿Eso existía? Wiggins, sí, eso existía, espera, que vuelva donde estaba. ¿Tiene que ver con Bradley Wiggins? Pues hombre, me imagino yo que sí, porque es británico y tal cual. Bueno, y aquí llega Luis Ángel Maté. Es británico, claro, que salió desde la montaña. Se nos había olvidado ya esto. Bueno, esto ha sido ya como Nicholo. Mi mal acompañado. Me van dando así los datos por goteo. Sí, están ahí currando lo justo. Bien que hacen, que van a currar lo mismo. O sea, tampoco hay que volverse locos con el tema este. Ya tenemos top 4, no, tenemos top 6 y todo, cuidado con tenemos esto. Tenemos top 3. Bueno, vamos a ver si entre flamenco y flamenco, en vez de ponerme una de Rosalía, me ponen el top 10. Oye, por cierto, sigue líder el Wonti, sigue líder el Wonti por equipos. Claro. En el World Ranking sigue líder el corre, que te van a echar del Wonti. Madre mía, del amor hermoso. Es que hoy, en la de Portugal, ha metido, en la carrera de Portugal, en la clásica Figueiroa, creo que era. Ha metido a tres tíos en el top 10. Hoy, aquí, yo creo que a lo mejor un top 10 sí que ha hecho alguien, el Wonti. Espéramelo, el Wonti, claro que sí. Oye, por cierto, que están siendo ahora mismo los europeos, por lo que veo aquí, de ciclismo en pista, y joder, que ponerme quién. O sea, no nos han dicho todavía cuál es el top 10, pero ya nos están avisando de que van a cortar y poner los europeos de pista en breve. No sé lo que está pasando, lo que están viendo una repetición, pero como no sé lo que me están repitiendo, no sé lo que contaros, sinceramente. Bueno, pues ha entrado primero alguien y después el resto, es lo que tiene. Aquí ha ganado Moschetti, ya veremos si tenemos el top 10 hoy o se esperan hasta dentro de un mes. Pues sí, porque yo creo que se van a esperar hasta dentro de un mes. Esto parece que se esperan, no tienen prisa. Bueno, vamos a ver si damos aquí al refresh. Refresh, nada. Y estas cosas. Hasta el puesto 6 tengo, ¿eh? Al final nos lo ponen por la tele antes que por los canales oficiales. Te leo por aquí, dice José Fernández. Bueno, si es italiano, al menos algo gana. Juan Soto dice. Algo filipean, ¿no? Felicidades para Moschetti, lástima por Meus. Gracias, hasta otro día. Gracias a ti. Gracias a ti por prestarnos las orejas para verter nuestras bobadas. Dime. Y por aguantarnos también, porque no tiene que ser nada fácil con tanta intensidad. Claro, nunca hemos tenido la ocasión de probar cuán soportables somos. Claro, porque para nosotros somos súper soportables, claro. Bueno, tenemos nuestros momentos. Esto te iba a decir, Pero sí
que es verdad que hacia afuera se tiene que hacer duro. Bueno. Vamos a ver. Alguien me cuenta qué ha pasado aquí, más no, allá. No puedo contar nada porque no tengo información nueva que darte. Aquí que el quinto ha sido Paul Penouet del francés. Yo, por otro lado. Pues aquí me dicen otra cosa. Me dicen más Wall Street. Bueno, vamos a ver si no fallamos más. ¿De quién más nos fiamos? ¿De quién nos fiamos? Yo fiaría más del Fear Cycling. Sí, ¿tú crees? Sí, yo creo, pero bueno, vamos a esperar. Bueno, vamos a ver, porque a ver si él va a tener aquí... claro. Sí, sí, está el calvo que habla este. Oye, ¿cómo molaría que se viniese a narrar un día con nosotros el calvo que habla? ¿Cómo se llama el calvo que habla? Nunca me acuerdo. Nunca me acuerdo, pero es un tío grande, es un fenómeno, es un titán. Trabaja más este tío que nadie, ¿eh? Sí, está... la verdad es que sí. Madre de amor hermoso. O sea... Madre de amor hermoso. No sé quién le pagará las dietas, los viajes, los alojamientos, tal cual, pero. Pero que le dé lo bien que pagado pide. Está, ¿eh? Bien pagado está, claro. Te podrá caer mejor o peor, te podrá gustar más o menos su voz. Ay, ¿cómo se llama el calvo que habla, joder? Que es que yo no... Voy a buscar calvo que habla en ciclismo. Claro, busca calvo que habla. Dice José Fernández, la general de Almería, ¿cómo quedó? Pues espérate un momentico, porque en el fondo... No lo saben, Gustavo, yo creo que no lo saben ni ellos. No lo saben ni ellos, yo creo... Juan Mari, cómo mola. Buscas en Google, speaker calvo, español ciclismo, y te lo dice Juan Mari Guajardo, efectivamente, un grande. Un icono, ¿eh? Un icono en el ciclismo. ¿Dónde va a parar? Claro que sí. Se tenía que venir a narrar con nosotros. Lo que pasa es que no creo que le podamos pagar lo mismo. No le podemos pagar. Porque están todos. En caso, le podemos invitar a comer. Pero... O hay muchos que hablan exactamente. O le han hecho en cadena. Y hay muchos. Porque si no, este hombre no para. O sea, para, no está quieto en un sitio nunca. Sí, sí. Claro. Es un robot. Es un robot, ¿tú crees? Sí. Y, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué llega el... ¡Hombre! Pues ya, porque estaban esperando a que llegase aquí Juanmar Román. ¿Cómo estamos? ¡Madre mía! Que sí que estaba escuchando, porque dice Juanmar y Guajardo, tío, que no te enteras, Legión, como nos dijo el gran sabio Antonio Lis, que no te enteras, Legión, madre mía. ¡Hola, bichos! ¡Hola, Juanma! ¿Cómo estamos? ¡Bienvenido! ¿Qué tal por ahí abajo? ¡Madre mía, del amor hermoso! ¿Cómo lo llevas? Bueno, y aquí sale efectivamente Jordi Mem, que han hecho 3-2-1 ahora, efectivamente. 3-2-1. Bueno, el tío, yo quiero el pelazo camarógrafo. Hombre. Quedaría bien. Y bueno, oye, pues aquí. Deja de cogértelo y yo creo que. No funciona así. Ah. Pero bueno, oye, lo probaremos algún día, la permanente. Oh, el caso es que tenemos aquí a Arnaud Elie, tercera plaza por parte del Lotto Destiny. Dale caña, segundo lugar para Jordi Meus por parte del Bora Hansgrohe. Mira. Y bueno, primera victoria para el equipo de Nibali, el Q36.5 Pro Sailing. ¿Qué te parece? Tocado y hundido. Recogiendo. ¡Moschetti grande! Recogiendo la antigua licencia del Quebeca. Cierto es. Claro que sí. Ahí tenemos esa Q para recordarlo siempre. Digo yo que será por eso la Q, ¿no? Digo yo que sí, claro. Que por recordar, oye, por Gloria Pasis. Eso. En fin, no nos dicen nada. Voy a contar de momento lo que tenemos. Esta plaza para Giacomo Nicciolo por parte del Israel Premier Tech. Quinta plaza para Max Wallstedt del Cofidis. Oh, eso nos dice. Cuarto lugar, Alexander Kristoff del Uno-X Pro Cycling Team. Tercera plaza para Arnaud Elie del Lotto Destiny. Dale. Segundo lugar para Jordi Meus del Bora Hansgrohe. Y primera plaza para Matteo Moschetti del Q36.5. Es un fenómeno, es un artista. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre. Y nada, por aquí no nos cuentan nada más, ¿eh? No nos cuentan más de allá del top 6, hemos dicho, ¿no? No nos cuentan más allá de la sexta posición por parte de Giacomo Nicciolo, ni mal acompañado. Ya nos lo contarán cuando tengan a bien. Pues sí, yo de aquí no me voy hasta que nos lo cuenten, ¿eh? Sí, yo tampoco. Mira, Luis Ángel Mate, bueno, Luis Ángel Mate de la claro. Montaña, madre mía. Sí, claro, os vamos a narrar que de hecho se ha hecho una barba rollo Julián Alaphilippe. Sí, está un poco como Pantani, pero con pelo ahora mismo. Sí. En el aspecto físico, digo. No en otras cosas. Por favor. Claro. Bueno, oye, Luis Ángel Mate es más majo que, claro que sí, le acaba de tirar el ramo después a un pequeño, niño. Pero bueno, pues no se lo ha visto venir y le ha dado. Un niño que pelea con todo el ramazo, madre mía, del amor hermoso. Mira, claro qué contento. Sí. Llevaba casco, así que da igual que le haya dado en la cabeza. El niño más feliz que nadie, Luis Ángel Mate diciendo, joder, se los he dicho ahí lo de los arbolitos. Ay, madre mía. Pues sí, la pero, verdad, ¿cuánto me pagan por esto? ¿Cuánto me pagan por esto? ¿Lo sabes tú, Juan Mari Guajardo? No tengo ni idea, tal, así que bueno. Bueno, yo ya creo que... Ya, tal, no sé qué.
Fuera bromas, yo creo que, oye, pues buena noticia para Luis Ángel Mate y para Luis Castel, ¿sabes? Que por lo menos, pues oye, arrebaña algo a casa. Luis Castel, después de el otro día Xavier Mikel Aspárrez meterse en el top. Escúchame un poco. Ya, bueno, pues oye, decirte que el otro día Xavier Mikel Aspárrez se metió dentro del de top 10 de, pues, de una carrera que han hecho, ¿sabes? O sea, quedó noveno. Joder, no me acuerdo. Pero ahora te lo busco, ¿sabes? Que tampoco, o sea, pasa nada. Que tengo, vuelvo a tener razón, o sea, hombre, que tampoco. Siempre, que siempre, tampoco nos vamos a siempre, liar. Tú siempre enmiendas y siempre tienes razón. Claro, quedó noveno en la general del Saudi Tour. Ahí está. Cuidado, y quedó octavo en la cuarta etapa. Bueno. ¿Sabes? Si al final es verdad. Ahí, y bueno, aquí tenemos a Eugenio. Eugenio Sánchez, espera. ¿No? Eugenio Sánchez, efectivamente, el corredor. Del Farma, ganador de las metas volantes al sprint. Ahí le tienes, vestido de verde. El Ken Farma, no confundir con el novio de Barbie cuando se pone malo, que ese es el Ken Farma. ¿Vale? Sí, claro. Entonces, pues bueno, ahí le tenemos. Parece que no está enfermo, aunque bueno, no. Luego le vendrán las agujetas. Trabaja para farmacéutica, tío. Digo yo que se librará. Se librará de estas cosas. De, ¿no?, enfermar. Ya. Yo espero que también. ¿De qué enfermar? De lo que quieras. ¿De qué? ¿De cuál? Bueno, De enfermar suena como a un centro comercial cerca de la playa. Pues a mí, ¿De qué enfermar? Me suena más a, ¿sabes? A nombre de héroe de videojuego. ¿Qué enfermar? ¿Sabes? Es el que te cura las heridas. ¿Sabes? ¿De qué enfermar? Vale, bueno, pues oiga, aquí los peques del Luis Ángel Mate, alrededor de su padre. Sí que ha sido prolífico el colega, madre mía. Bueno, oye. Ese se la ata. Pues oye, que haga lo que quiera. ¿Y este del Oro Cometa que le dan un premio? ¿Quién es? Pues oye, será la combatividad. ¿Será la combatividad? O la juventud, o alguna cosa de esa. La juventud no tiene pinta, ¿eh? Y el premio a la belleza tampoco. Tampoco, ¿eh? Pero, no sé lo que le habrán dado. Le han dado algo. Oye, al mejor andaluz, a lo mejor. Al mejor andaluz, o al más simpático. Al más simpático. Al más agradable. Al más agradable. Con la peña. Oye, pues fuera broma. Cuidado, entra aquí la Guardia Civil en línea de meta. Bueno, la Guardia Civil en línea aquí siempre andan ahí con líneas. Bueno, sí, bueno, que... ¿Qué? Que, oye, tía, o sea, encima se lo paga. ¿Qué? A lo mejor es Fernando III. Legítimo. No, Fernando III no, porque a ver, ¿quién es de Leolo? Alex Martín. Pues yo qué sé, pues a lo mejor es alguien que ha nacido por ahí cerca y la han dicho, pues un gramo para ti también. En esta carrera suele haber, de él. Vuelvo a salir. ¿Y tú, ¿y tú de quién eres? De Leolo Cometa. De Leolo Cometa, de contador. Esto es de contador, cuidado. Bueno, este que trabaja para el enemigo, ¿qué? Que nada, ahí le vuelven a sacar, le van a dar otra cosa también. Digo yo. O sea, combatividad, simpatía. Y sí, que sí, ahora es cuando le sacan el regalo de cifras y letras, ¿te acuerdas? Sí. Cuando estaba el programa. Pero no, en serio, no tengo muy claro qué coño hace ahí. Sí, sí, además lleva media hora diciendo, es que no encontraban el floripondio, toma tu floripondio, dame un beso, claro que sí, que te lo ha ganado. Una copita de recuerdo, hombre, para que le digas a la gente, mira, me dieron un premio que no tengo muy claro qué es en la clásica de Almería. No sé qué coño de premio le han dado. Oye, pues será al mejor almeriense, ¿sabes? ¿Tú crees? No, pero por intentar encontrar. Seguro que Juan Mari Guajardo se lo está diciendo ahora. Oye, el premio te lo han dado por esto, por si no lo sabías, tal. Y claro, y la cara del desde, anda, coño, no sabía yo. Qué bien. Oye, otra cosa graciosa. Dime. El Leolo Cometa es un equipo italiano, pero acabo de ver en la publicidad de aquí abajo que pone Visit Malta, ¿sabes? Visita Malta. A ver si Malta, bueno, es que Malta Italia. Bueno, Malta es un país, ¿sabes? Ya bueno. Ya pero, bueno, pero es una isla, ¿sabes? No, tú sí que eres una isla en un mar de desinformación, un oasis de información verídica en eso del ciclismo, mademoiselle, porque madre mía del amor hermoso. El chaval este es David Martín, efectivamente, es andaluz. ¿Será algún premio? Pues eso, pues al mejor andaluz del mundo. Oye, Juanma Román nos dice, duda, el Ken Farma... Este sí que es el mejor andaluz del mundo, Juanma Román, ¿qué nos dice? El Ken Farma está libre de dopaje, pues el que esté libre de dopaje, ¿sabes qué te digo? Que tire la primera jeringa. Que tire la primera piedra, pero bueno, lo de jeringa pues está bien. Vencedor Gran Premio Costa de Almería. Claro, si tirase la primera piedra, no sería Costa de Almería, sería Costo de Almería. Claro, claro, es otra cosa. Este tampoco sé quién es, pero también anda un premio, está feliz, hombre, está contento. Hombre, yo creo que es el Moschetti este, el que ha ganado. No sé, se ha puesto ahora de repente una...
una americana tipo, pues no sé, la verdad es que no tengo muy claro si es de diseño bueno. italiano o comprada en un todo 100 chino. Se va David Martín contento con su floripondio. Bien, la señora viene. Bien, bravo. El chaval ese de ahí atrás, en donde yo estoy aquí porque me ha obligado mi madre. Sí, ¿no? ¿Sabes? Porque no he hecho yo ganas de estar aquí. Está infiltrado como Rafa Nadal. Cuidado, como, cuidado. Bueno, como bueno. Rafa Nadal. Ay, madre mía. Menos mal que tenemos deporte de verdad. Si no es espectáculo lamentable que se ha convertido. Bueno, ya es vuelta otra vez a sacar a Rafa Nadal cuando nadie le ha invitado a esta fiesta. Es que me joden los junkies, tío. Ya, bueno, pero ¿qué tendrá que ver? Los junkies que no lo reconocen, los junkies anónimos. Eso me jode. Vale, pues un día, si quieres, hacemos noticiario noticioso de junkies anónimos. Vale, vale. Y ahí nos pagamos una extensa sobre Rafa Nadal y lo que queramos, claro que sí. Pero ahora mismo estamos, mira, vamos a hablar del parecido de Julián Alaphilippe y Luis Ángel Mate. Estamos no, diciendo es toda esta charla de tonterías porque seguimos sin tener la información del top 10, esto es acojonante. Seguimos sin tener ni idea y estamos ya... Y esto está cambiando. Cuidado que el segundo ya no es Jordi Meus, ahora es Arnaud Belli. Vamos a revisar. Claro, es que... En la otra, sí, es que claro, es que cuidado. Joder, pues Juan Soto se ha ido pensando que ha quedado segundo. Es que ha quedado segundo. Y ala, ya se acabó el programa. No lo van a decir, ¿en serio? Pero menuda panda de hijos de puta. Ala, nos acaban de echar como de un carito a última hora. Sí, cuidado, nos han encendido las luces y nos han puesto la de... Ala, fan del programa. Fin del programa. Y no, claro, no a tu casa. No, bueno, pues. Por favor, circulen, no me hagan corros. Es que, sí, claro, sí. Por eso me pareció muy raro antes, cuando estaban ahí en el podium los tres, que haya salido antes Arnaud Demely, que era el presunto tercero, antes que Jordi Meus, ¿no? Claro. Porque se supone el primero, luego el segundo y luego el tercero. Claro. ¿Sabes? No rollo. Voy para adelante y luego voy para atrás, rollo bueno, Tarantino, ¿sabes? Pues nada, pues en vez del top 11, nos tenemos que conformar con el top 6. Corregimos lo anterior dicho porque nos lo habían dicho mal. Sexta posición para Giacomo Nicciolo, que no ha entrado solo ni mal acompañado porque quinto ha sido Max Balseit. Cuarta posición para Alexander Kristoff. Jordi Meus ha sido tercero. No ha sido segundo, como dijimos antes, ha sido tercero. Juan Fernando, Arnaud Demely, este sí, que sí, ha sido segundo. Y ganador, indudablemente, Matteo Moschetti, consiguiendo de esta manera la primera victoria para el Q365 de Nibali. Queridos amigos, madre mía del amor hermoso, ¿cómo lo ponemos en el título eso? Voy a coger la costumbre de durante el directo, que en el título ponga directo, pero luego ya fuera del directo, ¿para qué va a poner directo si ya se ha acabado? Si no tiene sentido, voy a poner que yo que sé, que Moschetti. Moschetti algo. Moschetti algo, pues Moschetti wins. Moschetti wins, vaya. Ya. Bueno, pues oye. El creador y el de la originalidad eres tú, ¿no? No. Yo simplemente. No, son los del sótano que tenemos. Ah, son los del sótano, es verdad, joder. A ver si ahora limpiamos que huele un poco mal. Bueno, en fin. El caso es que todavía no sabemos el top 11. Os lo contaremos en el próximo noticiario noticioso que tenemos. Que próximamente se va a estrenar la edición del jueguito 2023 y que bueno, pues estad atentos, suscríbete, dale al like, todas esas cosas para bueno, pues oye, tenerlo presente. Sí, ya está. Bueno, pues nada, aquí también lo han cambiado, ¿no? Claro, pero no somos el top 10. Bueno, pues como no nos lo vamos a inventar porque eso es de otros canales de ciclismo, pues lo vamos a dejar estar. Porque es que, hombre, pues si quieres te resumimos la carrera, vamos a ver, toda la gente corriendo. Eso, se han ido a la escapada, ¿no? Eugenio Sánchez, que ha cogido el mayor de la regularidad. Se ha ido Luis Ángel Matet, que se ha ganado el mayor de la montaña. Y luego, pues, ha habido otro tío del Flanders. Del Flanders este, que se tenía eso, el Sander de Pestel, que no debe oler muy bien. Entonces, pues bueno, han estado estos escapados hasta los 60 últimos kilómetros. Luego han sido absorbidos, se ha puesto el pelotón nervioso, para que nos vamos a engañar. Luego que sí, hemos visto a Somana Patita Lineo, luego al Movistar, tal. Solo que en las rotondas luego pues se han hecho la 13-14 y bueno, pues ahí eso ha sido carrera nueva cada tiempo, ¿no? 18 rotondas en 5 kilómetros, increíble. Sí. España, qué hermosa eres, madre mía. Y luego a continuación, pues bueno, tenemos ahí al Uno Exprosending, que parecía ahí que tiraba, también teníamos ahí al Cofidis, pero bueno, de repente nos ha sorprendido el corredor Matteo Moschetti del Q365 Pro Cycling Team, que se ha colocado como ganador de la etapa.
Bueno, también hemos tenido muy activo y trabajando durante toda la carrera al Lotto Destiny, que bueno, pues tiene un Arnaud Delí que se nos va de las manos. Y también el Bora también ha trabajado bastante con un Spoli prácticamente al frente, para tirar del pelotón, para hacer ese trabajo de protección del líder. No, Nils Poli, recordemos, campeón alemán, y se parece un poco al Enric Mas de Hacendado, o Enric Mas guapo, también podría contemplarse. Pero eso ya, para gustos los colores. Y bueno, pues eso, pues así ha quedado un poquito la cosa. Muy peleado hasta el final, ha estado emocionante. Y bueno, desde luego, pues oye, el tema de las rotondas ha dado bastante juego. Sí. Caminando Colombia, nos dice, ¿cómo? Saludos. ¿Cómo caminando? Hola, saludos. Bueno, nosotros también vamos a caminar. Walking. Pero caminar ya hacia el final de este directo, porque sí. Es que no nos dicen nada más. Nada, no nos quieren contar la verdad. La verdad está ahí fuera, pero no nos la cuentan. Solo la sabe Juan Mari Guajardo. Guajira. Pues Guantanamera. Guantanamera, creo que sí. Oye, que nada, que un placer. Hoy ha sido la clásica de Almería. Mañana tenemos Jaén, Paraíso Interior. No os lo perdáis. Mañana sí que creo que sí que vamos a poder hacerla desde From the Beginning. Así que don't worry, be happy again and again. Bueno, pues nada, efectivamente, mañana volvemos. Tomorrow, suscríbete, déjanos un like también. Déjanos a like. Si os apetece un comentario, también. ¿Por qué no, hombre? Déjala lo que te apetezca. Mañana volvemos. Gracias por estar aquí. Y mañana más. Mañana más. Así que tal vez mejor, tal vez peor. No lo sabemos. No lo sabemos. Mañana te lo contamos, claro que sí. Esperemos que con el top 10 al final, creo que sí, el top 11 de Michelin, por lo menos. Y nos han dejado con la piel de los hojaldres. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues nada, ha ganado Moschetti, se estrena el Q36.5 Pro Cycling Team de Nibali & Company, así que alegría a los corazones, viva la vida, viva el amor, viva Mademoiselle, la madre que nos parió. Nos vamos con la misma que hemos venido, muchachos, hasta mañana. Adiós. ¿Dónde está la cámara aquí? Ahora venga, adiós. David.